And this is a highlight from that previous map. How it's running right up. March should read that information instead of moving further forward. Now the problem is for a team like Ryze is yes, they can play well. I mean, production, please stop the savagery. No. I mean, Ryze. Ready for extract. PUBG Mobile fans around the world, welcome to the 2021 PUBG Mobile Global Championship. To the top teams across all regions, we have a message for you. The Middle East, you have proven your worth. Now, make your formidable debut on the PMGC stage. South Korea, forget the past. This year, show the world you've ascended. Remind the world of South Korea's raw talent. Japan, you came so close last year. But what doesn't kill you only makes you stronger. Bring it back better than ever. The Americas, you're the alpha dogs that dominated the West. Now, lead the pack on the world stage. Southeast Asia, you took down so many strong teams on your journey to the top. It's time for a comeback on the global stage. Europe, it's now or never. Push your limits and surprise us all. This is the moment to create your legacy. South Asia, you were the dark horse of 2020. Amaze those who would underestimate you again. China, you carry the crown of last year's PMGC. Now, with everyone's eyes on you once more, can you secure back-to-back victories? PMGC needs a champion. The world needs a champion. Who will stand victorious in the end? Who will be next to glory? I saw the first light, the first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama.
and I see it in the finest detail. Moments of inspiration and the first steps. I am the OnePlus 9. Hello, PUBG Mobile fans. It's almost time to bring together the world's top teams for the PUBG Mobile Global Championship 2021. This year's PMGC has a total prize pool of $6 million for teams and players, and tons of great rewards for our fans as well. PMGC will consist of two stages, League and Grand Finals. The League phase will last from November 30th to December 24th. During the League phase, teams from the Americas and Europe will compete in the West League, while teams from Asia and the Middle East will compete in the East League. Each league, 20 teams will compete on Tuesdays and Wednesdays for 16 slots to compete on Friday, Saturday, and Sunday in that week's Super Weekend. The total Super Weekend scores over the first 3 weeks will determine which 16 teams will compete in the PMGC League Finals during the final week. The top 9 teams from the East League Finals, the top 6 teams from the West League Finals, and a special invited team will advance to the PMGC Grand Finals. The PMGC Grand Finals, which will take place on January 21st, 22nd, and 23rd, will determine the PMGC 2021 Global Champions. Who will be the next to glory? Don't miss a single minute of exciting PMGC action. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Ya estamos listos con la Super Weekend, que sigue avanzando, que sigue moviéndose, que sigue poniéndose bastante, bastante interesante. Por supuesto, tenemos en pantalla el formato de nada más ni nada menos que la Global. Ojo con esto, recuerden, Weekly, Super Weekend, eventualmente la final y siempre pasando 16 a 16. 20 equipos en disputa, pasamos Super Weekend de Weekly con 16 equipos y de Super Weekend a las finales con 16. Por supuesto, no estoy solo. Jaguar, ¿cómo estamos? Bueno, ahí mientras llega Jaguar, creo que está un poquito muteadito. Ahí sí. Así es, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Último día del Super Weekend. Ya es domingo. Qué rápido se ha ido la semana. Y es la semana 2, Corsero. Por lo tanto, solamente faltaría una semana más para poder definir a los 16 equipos que irán a jugar las finales a partir de este 22 de diciembre y terminarían el 24, tal y como lo tenemos aquí en el gráfico que está en pantalla. 3 de semifinales, 6 partidas en cada día, los 16 mejores en busca de uno de los 6 boletos que hay para el oeste de jugar este próximo mes de enero, las finales grandiosas, las semifinales. Por aquí tenemos el prize pool, que son $6 millones, y el sistema de puntuación. ¿Cómo le hacen los equipos para poder sumar puntos en esta tabla? Bueno, pues mira nada más, 15 puntos para el primer lugar, 12 puntos para el que quede en segundo lugar de la partida, 10 puntos para el tercero, el cuarto se queda con 8, el quinto con 6, el sexto con 4, 7 con 2, el octavo al décimo segundo con 1 punto, el décimo tercero al décimo sexto lugar con 0 puntos. Y recordemos que cada eliminación vale por 1 punto nada más. Así que hay que enfocarse en quedar lo más alto posible en esta tabla, al menos dentro de cada partida, y hacer buena cantidad de eliminaciones para poder escalar de manera importante en tabla general. Y aquí tenemos a los equipos que están participando en este super fin de semana, Corsario. Justamente, y bueno, como ya lo veníamos haciendo desde esta Super Weekend, comienza el Super Weekend, están divididos en los equipos que vienen del continente de Américas y de Europa, ¿no? Recuerden de que los que no clasificaron lamentablemente son Exet, Team Queso, los chicos de Instant Star y Mad Bulls. Ellos son los que no pudieron participar. De todos los que acabo de mencionar, dos de ellos repiten, que son Exet y los chicos de Team Queso. Ahí lamentablemente por parte de Latinoamérica, ¿no? Team Queso que no puede participar. Y Mad Bulls y Eastern Star sería la primera Super Weekend que no clasifica, dándole paso a equipos como por ejemplo Bullock. Ojo ahí, atento Bullock, que bueno, logra con esto entrar a la Super Weekend. Su primera Super Weekend, que de hecho el día de ayer por fin lo vimos brillar un poquito más, ¿no? O sea, el primer día lo tuvieron bastante, bastante complicado.
Creo que sacaron algo así como 8 puntos en 5 mapas. Es muy, muy poquito. Pero el día de ayer sí que lo hicieron muy bien, o por lo menos mucho mejor, y lograron ascender muchísimo en la tabla de posiciones, o al menos, más que tabla de posiciones, diría yo, puntos en la tabla de posiciones. Porque igual recuerden que Ulud comienza con desventaja, entre comillas, porque la primera Super Weekend no pudieron clasificar, así que no nos sorprendamos si es que Ulud suele estar en la parte baja de la tabla, ya que técnicamente viene con una semana de desventaja. Totalmente, totalmente. Los equipos tienen que empezar a dar un poquito más de presión para poder cerrar este super fin de semana como debe de ser, y sobre todo con una muy buena posición. Por si las dudas llegan a salir del tercer fin de semana, bueno, pues no existe este riesgo que todos los equipos que se pierden un fin de semana tienen, ¿no? De que el equipo que logra entrar ahora para poder jugar este super fin de semana los puedan alcanzar. Claro, es complicado, pero en muchas, pero muchas ocasiones, Corsair, en muchas situaciones, hemos visto equipos que logran remontar y sacar equipos que a lo mejor parecía que estaban en un lugar seguro, pero de repente terminan saliendo de ese top 16 y se pierden su clasificación a las finales. Ayer tuvimos un día bastante bueno para Bullock Sharp en el Furious Game, un día muy flojo, o mal día, mejor dicho, para los Atómicos, como que se invirtieron los papeles, ¿no? El viernes vimos a Atom muy bien, que estuvo a punto de ganar dos partidas. Ayer tuvimos a Atom mal, pero a Furious Game y a Bullock lo hicieron bastante bien, sobre todo en el cierre del día anterior. Aquí tenemos el overall, así es, la tabla general, donde S2G sigue liderando, pero está a 5 puntos de Alpha Sitch, amigos. Así es, Alpha 7, el gigante de Américas, está a nada de poder quedarse con la primera posición. Sabemos que a lo mejor ser primero lugar de Super Weekend no da nada más que reconocimiento, obviamente, pero en cuestión monetaria, pues no. Y aún así, Alpha, como siempre, demostrando esa mentalidad de campeones de siempre quedar en el top 1 de todo, así sea hasta el Week Play, Corsero. Bueno, pero bueno, eso ya también, pues, ¿quién se preocupa tanto en quedar en primer lugar de Week Play? En fin, ¿qué tenemos de este lado? Pues bueno, es verdad, igual es muy cierto lo que dicen, ¿no? Es por cómo es el formato, es así de simple. Por otro lado tenemos a Furious, sí. Ojo, en la 12ª posición, relativamente sólido ahí, buscando la clasificación. Atom con 121 en la número 13, Bullock, que estaba ahí básicamente intentando despegarse en la parte más baja, ¿no? Simplemente está con el equipo de Latinoamérica, por obvias razones. Está yendo más o menos bien a Furious, de hecho bien, diría yo, a Atom ahí, rescatando la clasificación a la final, me refiero, y Bullock, que si hace un trabajo bueno como lo hizo ayer o mejor, pues quizá esté también asegurando su clasificación. Tenemos el sumario de los equipos. ¿Qué pasa con Futbolist? ¿Qué pasa con Navi? Ahí está en pantalla la cantidad promedio de eliminaciones, 8.4 de Futbolist. Ojo, bastante bien, ¿eh? 5.6 por parte de Navi. El daño en promedio es de 1.400. Y ahí estaban, una gran diferencia marcada entre estas dos escuadras. Siempre me llama la atención de que Navi no esté siendo el puntero, el que está a la cabeza, el líder de la mayoría de las estadísticas. Totalmente, aquí Soul K en comparativa con el buen Mythic, el jugador de Rise Esports, donde el brasileño pues supera en todo, en los tres datos, ¿no? Al turco, 2.8 de promedio en eliminaciones en contra de 2.0, daño, tenemos 526 de promedio en contra de 462 del turco, y en porcentaje de contribución al equipo tenemos un 37% por parte del brasileño en contra de un 24% por parte del buen Solkay, de un futbolista que ayer también anduvo fino, señores. Y acá tenemos el menú del día, ya se lo saben, comenzamos con Erangel, luego nos iremos al desierto mexicano, Miramar, después en el ombligo del día estaremos regresando a la casa de todos para después pasarnos a las cálidas playas paradisíacas de Sanhok. Y por último, con broche de oro, la casa de todos nuevamente, el mapa ruso, Erangel. Así es como va a estar el día de hoy, Corsario. Los equipos ya se están preparando ahí, calentando los dedos, encendiendo los ventiladores de sus celulares. Todo listo para poder lanzarse en el primer partido. Sí, justamente, preparando sus OnePlus 9 y 9 Pro, me imagino, para poder dar todo lo necesario en cada uno de los mapitas. Ya los tenemos en pantalla, lo vimos más bien, los mapas que tenemos el día de hoy, lo mismo de toda la Super Weekend, básicamente predominando Erangel, pero teniendo tanto Miramar como Sanhok como alternativas. Ojalá que en ese Sanhok le vaya bastante bien a los chicos de Latinoamérica, lo menciono particularmente este mapa porque no les ha ido muy bien en este mapa en promedio, ¿no? Hasta ahora no ha sido su mejor mapa. Veamos si ahora sí que sí la rompen totalmente, y si no, bueno, en cualquiera de los demás, ¿no? Erangel y Miramar. Pero bueno, como justamente ya les venía adelantando, recuerden, chicos, que OnePlus es nuestro auspiciador oficial de esta Global, por supuesto con su serie 9 y 9 Pro. Destacan características como su pantalla
pantalla, ojo, de 120 Hz de tasa de refresco con tecnología HyperTouch diseñada para juegos. Así que ya lo saben, chicos, si para ti lo ganar importa, OnePlus siempre es y será tu mejor opción. Muchas gracias, OnePlus. Así que ahí está, nuestro auspiciador, se le agradece muchísimo. Y estamos a punto de comenzar. Falta cada vez menos para lanzarnos con el primer mapita y empezar a ver qué tal le va a Atom, Bullock, Furious y por supuesto también a todas las demás escuadras. SOSG que se sigue manteniendo ahí la parte alta de la tabla. Hay que ver si lo van a destronar o no. De todas formas, es algo que también mencionó Jaguar y hemos dicho más de alguna oportunidad. Y es que en general, la Super Weekend es como una weak play, si lo consideramos, de cara a la final. ¿A qué me refiero? La Weak Play te clasifica a la Super Weekend, por ende los puntos de Weak Play, solo funcionan dentro del top 16, es decir, tú buscas estar dentro de ese top 16 para clasificar. Y pasa lo mismo eventualmente con Super Weekend, que si bien es más importante porque los puntos se mantienen y todo el tema, pero ¿se mantiene hasta cuándo? Hasta que clasificas a la final. ¿Importa si estás primero 16? No realmente, solo importa que estés dentro de ese grupo. Así que a ver si lo consiguen los equipos de la TAM. Sí, esperemos que sí lo puedan conseguir nuestros representantes de Latinoamérica. Queremos ver a esos cuatro equipos en las finales, Team, que eso la tiene un poquito más complicada, ¿no? A comparación de Bullock, por ejemplo, que, bueno, igual me estoy adelantando tal vez, porque capaz Bullock y hasta queda fuera en el último Super Weekend y sería como lo mismo prácticamente que si Team Queso llegase a pasar al último Super Weekend. Esperemos que no sea así y que los tres, los cuatro representantes, nuestros representantes, logren llegar, a la final para buscar uno de los seis cupos que los llevará a las grandes finales en el mes de enero, Corsario. Así que preparados, amigos, porque la verdad se va a poner bastante, bastante, pero bastante bueno. ¿Y qué más vamos a tener, Corsario? Hablabas ahorita de S2G y ayer, o más bien, durante todo este super fin de semana, S2G, el equipo turco, no ha estado muy fino, que digamos, no a comparación de la semana anterior, donde parecía un equipo totalmente imparable, dos pollitos prácticamente por día consecutivos estaban vueltos locos, ni Alfa, ni Navi, ni nadie podía pararlos aparentemente, pero en este fin de semana andan un poquito más tranquilos, como ayer mencionaba con Mono, ¿no? Más como domesticados. Puede ser que ya hayan bajado el ritmo debido a que pues ya tienen más que conseguido ese cupo para las finales ahora a finales de diciembre. O a lo mejor sí está pasando algo en el equipo que no está funcionando de la misma manera a como funcionó la semana pasada. Yo preferiría que fuera la segunda opción que acabo de mencionar. Sí, totalmente. O sea, hay que tener en cuenta de que SOSG logró sacar 211 puntos la primera Super Weekend. En 3 días, en 15 mapas, sacó 211 puntos. Que de hecho, a ver, rápidamente, vamos a ver, son 15 mapas. 14 puntos por mapa promedio, o sea, es bastante, es muchísimo, o sea, que cada mapa mínimo hayan conseguido 14 puntos, o, bueno, en promedio más bien, pues habla de que tuvieron un muy buen desempeño, y eso que si comparamos con Alpha, Alpha sacó 300, eso fue impresionante, pero bueno, la cosa es que, es lo que tú dices, ¿será que ya se confiaron? Dicen, con esto estamos clasificados, no tenemos que darle tantas vueltas, como mínimo, tal vez no vamos a clasificar primero si no ganamos mucho más, pero sí, no sé, en la posición 10, 11, 12, etcétera, pero clasificamos seguro. Puede ser, lo dudo, porque generalmente todo mantiene un espíritu competitivo. Lo que yo creo que puede pasar es más tu segunda opción, es decir, que los equipos ya se adaptaron un poco más al tema de la Super Weekend, de la mecánica general de la Global, del nivel de los otros equipos, y empiezan a mostrar un poco más de nivel y ese 2G se le empezó a complicar. Lo bueno, al menos, y que no le quita para nada mérito, es que S2G, si es esa segunda opción, logró adecuarse mucho más rápido y sacó una gran ventaja desde el principio. Y ahora se pueden dar el lujo, entre comillas, de jugar, no sé si más relajado, pero tienen un colchón muy grande de puntos. Sí, iba a decir que o se adecuó muy rápido o fue que los demás equipos todavía no estaban todavía bien acostumbrados, ¿no? Ahora sí, con su sistema bien adecuado, por así decirlo, en el fin de semana, pero yo creo que igual ambas cosas, ambas caras que estoy mencionando van de la mano prácticamente. En fin, sabemos, Corsario, que el Super Weekend termina siendo muy distinto a las finales. Siempre digo que en las finales es como jugar un torneo nuevo desde cero, porque vemos luego contrastes donde el que queda primer lugar de Super Weekend termina quedando de último en las finales. Es muy cierto, pero bueno, ya estamos listos con el primer mapita, así que vamos a pasar a presentar a Kevin y Killer, que nos van a dar toda la emoción en el primer mapa del día de hoy. Así es, muchas gracias Corsario y Jaguar por el inicio de la transmisión, por el opening. Killer, nos vamos al último día del segundo Super Weekend. Esto es muy importante para Exet y para Team Queso, para saber dónde queda esa vara, tratando de clasificar en el último y superarla.
Sí, a ver, dependerá de Bullock no marcar esa vara, porque si ellos hacen más puntos, quedaría Mad Bull como el rezagado, ¿no? El que tiene menos puntaje, pero bueno, ya lo estaremos viendo de cara a esta jornada, que ayer Bullock Chatham se empezó a encontrar con su juego, empezó a encontrar mejores resultados y capaz que termine siendo hoy el día donde puedan triunfar, donde puedan conseguir puntos, pero no lo quiero mufar desde temprano, así que Go Europa por siempre. Así es, así es. Nunca puede faltar el intento de Killer de ayudar a la región, a ayudar a Américas. Y bueno, a ver qué dice la gente. ¿Quién se lleva esta primera partida? ¿Cómo ven la situación? ¿Ven que va a cambiar? ¿Será algún día donde Américas tenga más pollitos que Europa? Tuvimos 4-1. Eso cambió el patrón que solíamos tener, pero para mal, por así decirlo. Y además, sí, no vemos pollitos de Latam cerca. Sí, sí, está complicado, pero bueno, vamos a ver, como decimos, insistimos, que el día de hoy tiene que ser el cambio. Hoy tiene que cambiar la historia, lo hizo Atom el otro día, que en el primer día, el viernes, intentaba buscar ahí el pollito, no lo terminaba logrando, pero igual hicieron un desempeño feroz, que también esperemos por ellos, ¿no? Los tres que tenemos acá en esta Super Weekend, que dejen todo en la cancha y que, bueno, nada, a esperar a ver qué es lo que va a suceder el momento, porque después ya no hay para nada. Saludito a Raya Gallín, a Tami Zamorano, a Arnold Schwarzenegger, a Santiago MTZ y a Ferchito 5113, que están haciéndonos el aguante de Y pasamos al avión directamente, mientras que a Killer lo tenemos un poco escaso de señal, por así decirlo. Vemos una trayectoria de norte a sur, terminando en base militar, que a primeras vistas no complica absolutamente a nadie. Obviamente van a tener algunas dificultades si quieren caer por prisión, mansión, Yasnaya, pero realmente no es que queden tan lejos, algo súper, súper difícil de alcanzar. Y ya deben tener algún estudio sobre estas trayectorias y saben dónde están los vehículos en el camino hacia su destino para poder tomarlos rápidamente y dirigirse hacia ahí. ¿Ya te tenemos de nuevo, Killer? Sí, yo nunca me fui. No sé si me estás escuchando, ¿se escucha todo bien ahora? Ahí estamos. Sí. No sé, yo había mandado saludos, me quedé con el saludo, no sé si se escuchó el de Ferchito y ahí me quedé, o sea, me callé la boca. Y no es que se me había empezaste ahí como medio la latencia. Me traiciona, así hoy sí, estamos empezó. En el momento de la TAM. Es el momento de la TAM. Y bueno, si es el momento de la TAM, algo quiere decir. O sea, todo momento de la TAM tiene su pro y su contra. Vamos a ver si en el día de hoy termina siendo finalmente la victoria. Y una zona que, a ver, ya la vimos un montón de veces. No me extrañaría que cierre por Poliana. Pero bueno, puede cambiar todo. Recordamos a todos, chicos, activar las notificaciones del canal de PUBG Mobile Esport en YouTube para no perderse de nada de esta Global Championship y de todo el competitivo que nos trae PUBG Mobile. Y a ver si lo borran a Ceci, que ayer Bellitas empezó a tener malos resultados en el de cara al final. Por acá a los caballeros de Pittsburgh que quieren intentar. Ya toman el vehículo Resen, que tiene una Mini 14, pero no sé si van a querer tener el enfrentamiento de manera temprana. Porque claro, ellos son un equipo que aguanta hasta el final y cuando necesita realmente suma los puntos. Si no, no se arriesga. Van al aguapato, se quedan detrás de lo que va a ser las pequeñas rocas, la cobertura. Y a correr, se ha dicho. Escapa Bellitas de que Hux aparezca y le sople otra vez la de cumpleaños. Así es, así es. Por ahora, la acción no comenzaba, o las kills no comenzaban, pero inevitablemente esta va a caer del lado de la TAM. Supermassive Blaze, Sabien no puede frente a un Asta que lo encuentra, que le roba el vehículo, que lo agarra sin arma. Corsair escondido. ¿Cómo? Todos están Supermassive Blaze, todo Supermassive Blaze menos Tron está escondido sin armas. No sé qué vehículo en la calle perdieron, pero corrieron hacia justamente todo este descampado y tratan de jugar a la escondida. Siguen pasando el arco. Ya te vieron, Ketch. Y solamente nos falta Corsair dentro del arbusto, que está muy cerquita, pero todavía no lo encuentran. Y hasta perdió vida. ¿Fue porque se bajó de la moto en movimiento o qué? Porque no escuché disparos hacia él. Parece ser que Corsair va a terminar salvado. ¿Por qué? Porque Atom dijo, estamos perdiendo mucho tiempo, dijo Atom.
y se fue. Perder tiempo, vamos, 3 minutos y medio. Pero bueno, cuando llegan las oportunidades, las aprovecha Triga, sí señor, que responde contra Unicorn of Love. Le quiere meter un escopetazo. No, ¿cómo? No te puedo creer el escopetazo que le mete Line. Lo sacó como granjero en el campo, sí señor. No toques el ganado, no lo toques a Chique First. Y así se salva Unicorn of Love. Pensé que iba a arrancar bien la calaca, pero no. Se termina dando vuelta justamente el panqueque para ellos. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo, porque todavía cuentan con 3 jugadores. Todavía tienen la oportunidad. Y por acá tenemos a la gente de Ryze. Un Ryze, como lo vemos en la tabla, está por ahí, por la mitad. Por lo que decíamos, la cantidad de puntos que tiene, tendríamos que ya nombrarlo como uno de los clasificados a la final prácticamente. Dependerá de ver cómo termina la vara, porque eso también varía. Los equipos que clasifican a la Super Weekend 3, cuántos puntos ganan, si los que están primeros como S2G, Alpha 7, la gente de Nights y demás, suman muchos puntos y se los roban a los demás. Así que veremos. Pero para mí, ya Ryze es hasta ese momento, hasta la posición número 9, son los equipos que están clasificados. Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, faltan todas las partidas del día de hoy, ¿no? Van a llegar a los 200, creería yo. 15 puntos en un solo día, estos equipos lo van a lograr. Y yo me enfocaría un poquito más abajo. Villectas, que si bien se demostró muy bien en los Super Weekend, en los Weekplay demuestra dificultades a la hora de clasificar. Eso los puede terminar dejando afuera. Y nada, o sea, solamente los puntos de un solo Super Weekend. Lo mismo para Supermassive Blaze, lo mismo para Mad Bulls. Son equipos que están ahí abajo y le dan posibilidades a Exet y a Tinkeso mientras que vemos acá a Gil y la Bestia enjaulada. Pero le pusieron más que la jaula. Ahora es Piolín, el pajarito, porque Matic lo estaba esperando. Le tendió una emboscada, se podría decir, y le salió perfecta. Alpha 7 se queda sin su jugador insignia, al igual que Furious y Supermassive Blaze pierden integrantes ya desde el comienzo. Estos no fueron huevos al motor, fueron huevos al carril, o directamente al cajillo, que lo dejaron totalmente eliminado a sartenazos. Pero bueno, por acá la persecución se originaba entre NextRu y ahí la gente del fantasma, que se termina escapando, ¿eh? Se ocultaron en la inmensidad de este mapa, que todavía tiene mucho por recorrerse, porque la primera zona no se ha cerrado. Estamos recién a 6 minutitos. Arrancó con acción, eso está bueno, eso no hay que darle mérito. Y la persecución aún continúa, porque Jekta ya los veía, bajaban rápidamente detrás de la negativa. Speck le toma el vehículo, cambiaba B-Wolf también de rodado para poder escaparse en rotación. Llegan al compound, se mantendrán por ahí a esperar, se ha dicho. Piensan, creen que la zona cerrará en estos sectores. Y Kudur quiere a Sakuduro en estos momentos. Va a ir a buscar a Speck, lo podrá encontrar. No sabemos por qué el espectador, cuando se enciende, ve todo el tipo, ¿eh? Él puede hacer milagros y darle tal vez la victoria en esta teamfight a la gente de Ghost. Pero no sabemos todavía si se va a originar o no, porque NextRuya parece ser que se ha retirado. Parece ser que sí. Parece ser que NextRuya no va a tomar esta pelea, no va a perseguir al Spectator. Y bueno, a ver, dentro de todo es una buena decisión por parte de NextRuya, porque si hacen bien el estudio saben qué equipo es, saben que Ghost no es un equipo fácil al cual pelearle. NextRuya está con 135 puntos. Si hoy no tiene un buen día y no supera los 150, yo temería, porque es otro de esos equipos NextRuya en los que se pueden quedar afuera. ¿Clasificó por cuánto? Por nada al último Super Weekend. Sí. En la última partida hicieron los puntos necesarios. Entonces todos esos equipos que no clasifican holgados y no están teniendo las mejores performances en el Super Weekend se pueden ir eliminados de toda la PMGC en un instante, en una sola semana, en un solo fin de semana. Mientras que vemos un Buluk Chaltan que trata de ver dónde posicionarse, qué lugar tomar, dónde quieren asentarse. Se dividen un poco de todas formas, como para predecir el próximo círculo, ¿no? Para estar... Igual la distancia entre ellos no es muy grande, hay que decirlo, pero imagino que es eso. Están esperando el próximo cierre a ver cuál está mejor posicionado, si van para arriba, si se mantienen en la base de la montaña. Pero si toman la cima y son los primeros en llegar, sería algo muy bueno. Ojo al piojo, porque Stay Together está viniendo, se está movilizando, está llegando a estos sectores. Y un Stay Together que cuando vio acercarse a Alpha 7 dijo, no,
ustedes no nos van a pasar. O sea, tuvimos nuestro tiempo ahí de relax, nos relajamos, descansamos, jugamos mal, bueno, entre comillas. Vimos Alpha 7 y pusimos un poquito el pie en el acelerador porque no los queríamos dejar pasar. La pelea continúa y por acá Celia Pius empieza a gelear rápidamente, a repostar ahí también el vehículo. Pero se van a quedar por ahí. Claro, todos están en la intriga. ¿En dónde va a irse la zona? ¿Dónde va a decantar? Están esperando el próximo cierre para poder ver y calcular, ahí hacer el recálculo de que el GPS les diga exactamente dónde se podrá ir. Todos atentos. Y Alpha 7 en la parte alta. Ok. Estamos hablando de una posible zona al este de Poliana, Kevin. Podría ser, sí, podría ser, estaría interesante. Mientras que los tres jugadores restantes de A7 están tomando ya lo que es Kameshki, looteando toda esa zona que nadie tocó, que está todo el loot intacto, a ver si pueden reponerse de algunas cosas o completar su loot si es que no tenían uno bueno. Y van todos yendo hacia el este, van todos directamente pensando que puede cerrar ahí, cerca de la costa. Sí, opa, Solkai que está comiéndose un par de balitas, pero no son suficientes. Tiene al jugador Beşiktaş, el ladrón, si no me veía mal. Sí, son HP, el ladrón de ladrones. El que le enseñó a los 40 ladrones, y no me acuerdo si eran más, de Alibaba. Sí, eran 40, o sea, ya estoy reperdido, a robar. Pero bueno, por acá rápidamente vamos con Futbolis. Tengo un dato ahí que no lo quiero tirar porque me parece que no lo puedo hacer, pero creo que ya sé quién es el invitado especial, así que nada, cuando esté revelado les diré si era ese o no. Pero bueno, al misterio hay que guardarlo por ahí. Tenemos ese 2G tomando ya la parte norte de lo que es Yasnaya Poliana. Rip Sevim está movilizándose por acá y por allá. Mientras Tron caía, Supermassive Place, ahora que habían looteado, otra vez en problemas. Queda solamente el hermano de Corsario y Reyes anda en las cercanías, pero Frozen está buscando también. En la parte alta lo teníamos a Bullock Chaptan, mientras Yecta retrocede. No quieren arriesgarse demasiado, anda la gente de Raiz por allá. Una zona que, por lo menos hasta ahora, por lo que se ve, es atípica en cuanto al cierre, porque se está apoyando demasiado al este. Y hay equipos que tal vez no estén acostumbrados a hacer las rotaciones por esos sectores, entonces tienen que tener más recaudos. No hay tantas casas como se esperaría, entonces te pueden sorprender los enemigos y te pueden terminar eliminando. Beşiktaş jugando su juego tranquilo, su juego calmo, su parsimonioso juego que los lleva al final de las partidas y que les asegura puntos, haciendo un rendimiento excelente, siendo su primera Super Weekend, porque recordemos que en la primera no clasificaron. Así es. Y nos sorprende que no hayan clasificado por el desempeño demostrado en este segundo, pero bueno, también es cierto que fue más el primer día. En el segundo lo hicieron bastante bien, pero el primero creo que impactó un poco más, sobre todo con su victoria. Veremos si en este tercer día pueden mantener ese ritmo y a razón de 55 puntos por día, en promedio, estarían superando la barrera de los 150 y eso les permitiría, yo creo, clasificar o al menos estar un poco tranquilos, ya que varios equipos quedarían por debajo de ellos. De todas formas, siempre estos equipos que están ahí al filo tienen que clasificar al próximo Super Weekend, si no, todo sería en vano. A 7 ya escondido entre las rocas esperando algún rival, pero son los primeros en llegar con mucha, mucha antelación. Así que por el momento no van a tener... Ojo, ¿en qué momento llegó Navi? Yo pensé que no había nadie en las cercanías y de repente veo a Tixi. Y Tixi de todas formas está solo, está como sacando información, buscando el lugar para su equipo. Y que puedan rotar hacia él. Mientras que tenemos pelea, al fin tenemos pelea. Silas contra Pittsburgh Knights. Ya tenemos el primer noqueo. Veremos si podemos ver esa pelea. Si nos las muestran los observadores. Por el momento no. Por el momento sí. A mucha distancia. No va a pasar a mayores. Sí. Está como muy calmado. Bueno, al final no. El cierre dijo nada del este. Nos vamos a Poliana. No. Vamos a la ciudad, vamos de compras a volvemos. Comprar algunas bajas porque va a estar interesante. Mirá la cantidad de equipos que estamos teniendo en una zona que, claro, muchos se van a meter en la ciudad o no, dependiendo la situación, porque si cierra dentro de la city, la cosa va a estar complicada. O sea, se va a hacer muy monótono, va a estar muy tranquilo, va a haber bajas tipo, va a ser como las pruebas estas de los
no sé si la hacen los policías o quiénes son, pero que le tiran tienen los edificios y salen los ladrones, salen los inocentes y le tenés que disparar y no equivocarte. Bueno, tal cual va a ser esto. Mientras tanto, tenemos a HG24 cayendo en manos de Cubs. Empieza a pegar los caballeros y por acá Nox Bomb rotando a toda velocidad. Mufasa al suelo en manos de Golden. Pelea de brasileños. Se empiezan a dar por ahí. Alien Kid complicado. Calci lo termina de encontrar. No lo van a bajar a Fernan en cualquier momento. Luz que intenta conectar. Le revienta las ruedas al buggy de Ghost. Mientras Ailas Pew se encargaba de Ferna, Bluchaptan tiene a dos jugadores tumbados. Van a perder a dos de la escuadra. Reyes que no puede asistir desde ese costado. Ailas Pew que lo encontraba Alien Kid. Caía Golden en mano de Nunes. Por acá tenemos el enfrentamiento. Están en el tejado. Tiene que responder Nunes rápidamente con una Dayton. Y Hat que lo bajaba Romulo Cine. Empezaban a ayudar desde el fondo. Está la gente de Black Dragon también complicada porque el fuego empieza a llenar la casa. El recinto se empieza a incendiar, pero ya se apagan las llamas. Mientras Reyes conectaba a B-Wolf. Caía en manos de Speck. Bluchaptan que creo que le queda un solo jugador hasta el momento en esta partida y aparecen los atómicos por ahí cerca. Garrett que trata de tirar una de estos, la conecta, a ver si la termina conectando, explota, pero no, ¿qué fue eso? Un smoke, era una mague, solamente tiraba humito por ahí. Ahora sí está GC God que se va a comer la detonación. No pasó de largo, me parece. Ladito pasó de largo, no pasó nada. Llegaba en el momento justo, explotaba GC God, quedan solamente Golden y Focusing. Vuelan de que empieza a bajar, descienden rápidamente, explota no, Focusing no. Y el dorado que ya está solito, le abre la puerta. ¡Hola, vecino! ¡Toma la de todos! ¿What? ¿Se salvó? ¡Se salvó! ¡No una te lo puedo creer! De lo que se salva, pero igual lo termina encontrando en un mes y se nos va. Black Dragon, inmortal Golden. Una línea de vida le quedó. Terrible, terrible Golden. Cómo se tanqueaba la granada, pero a base de granada se fue todo Black Dragons, literalmente. No gastó un disparo Ryze casi. Porque todo deto, deto, deto. Eso le habrá costado muchos recursos para peleas futuras. Veremos cómo pueden hacer al respecto. Lo que están haciendo al respecto es que apenas terminaron de pelear contra Black Dragon, se pusieron a pelear contra Atom y lo eliminaron a Choco. Lo noquearon y confirmaron al instante. No vimos cómo fue ese noqueo, pero mala noticia para Atom, que venía bien, que ya se había eliminado un jugador, que estaban empezando a sumar puntitos y ahora ya pierden un integrante. Bluchaptan se va confirmado. Reyes, le queda uno noqueado. No, ya está, le queda solo uno en pie y nada más. Mal comienzo para Bullock. Sí, sí, arranca muy mal la situación y se nos termina yendo para el norte. No vamos a tener cierre en lo que va a ser la City. Se va a ir para afuera, así que veremos qué termina sucediendo. ¿Quién se quedará con este pollito? Nave está spliteado, pero esperando seguramente que Alfa Sechi de esa montaña, encontrarse con ellos los futbolistas que ya están en posición de pelea, en posición de quedarse en altura. Recordemos que ayer quedaban con dos pollitos y quieren hacerse respetar, chicos. Acá tenemos justamente a la gente de los atómicos que se entregan a la muerte porque esperando desde la ventana, estaban los bandidos de S2G, de Stay Together. Se quedaron juntos, literalmente, para poder pelear contra Asta, contra su compañero, que no llegaba a ver el nombre de quién era. Mientras las cámaras van rápidamente, vemos a dos caídos en manos de Knights. Sigue sumando puntos, Knights. Están como locos y ahora el corte de rotación se va a efectuar por parte de Rift 7, que lo quiere dejar totalizado, pero hasta nos puede robar la kill. Le queda justo detrás de la arboleda. Así es, queda justo ahí. Mientras que tratan de aguantar, Garrix está cayendo, Garrix se va eliminado. Así que Ryze también, a pesar de que se tenían ya 5 puntos de eliminaciones, no fue suficiente. 3 equipos menos, 2 de Brasil en esto y 1 de Europa. Pero la TAM está a punto de perder a 1, mientras que América, Norteamérica, pierde otro. Se nos va Ghost. No, sí, pensé que le quedaba un jugador todavía libre por ahí. No, se nos va completamente. Y Ghost está así, ¿no? Es como que de repente van y te ganan la partida con 15 kills, pero la mayoría caen temprano o no pueden dar la talla. Demasiado irregulares para mi gusto. Sí, igual hay varios equipos que están sufriendo esto de que los vemos hacer una pared y después se pinchan. No sé cuál será la razón específica, pero bueno, cada uno lo sabrá. Por acá, la calaca que tiene que salvar. No, le tiraron a Deto. Impecable la Deto que le tiraba a Timber para dejar eliminado a Papi Potro. Vuela con otra Deto. Pareciera que ni la calcula. El tipo tira así, a ver si le pego y lo terminaba haciendo. Tiger Sin, que no podía pegarle desde el fondo. Por acá los futbolistas que siguen en altura. Fenerbahce, que trata de subir con Nox Bomb también, pero Solkai
observando. Vienen y van, autitos chocadores, parecen estos, que van y vienen, y ahí termina encontrando los Olka y le trata de tirar con la MK14, pero termina dándole todas las balas encima, y ahora sí, lo colgaba Nox Bomb, noqueado y seguramente totalizado, a menos que alguien se lo termine robando. Cops, que lo bajaba Frozen por otro costado, Nex Ruya, que empieza a perder jugadores finalmente. Sí, señor, Frozen se nos va de la partida, eliminados por el que ya no es cumpleañero, que ya tiene 17 años, por Cops. Causa destruir a chicos, pero ¿cuánto? Ninguna bala le pegó al vehículo siquiera para destruirlo. Era indestructible. Milos. Que se le escapa, pero llegaba, sí señor. Fenerbahce y Knights para empezar a robar la Killfeed a cada rato. Knights. No paran de aparecer. No paran. De todos lados están ahí. Mientras que Fenerbahce sigue apareciendo. Pero para bien. Y Pittsburgh Knight para mal. Alucard quedaría en pie junto a alguien más. ¿A quién más? Alucard y quién que no estaba por la zona. Y Cups, pero ya Alucard no te lo tengo que contar. Solamente tengo que decirte que Cups está en pie. Mientras que su buggy lo delata un poco. La zona de juego lo complica aún más. Porque ya en 40 segundos lo va a obligar a moverse. A sus compañeros no va a poder salvar en lo más mínimo. Stay Together tiene todo cubierto en la zona de casas, de inmuebles que podría tomar Cups como cobertura, y todas las montañas por parte de Fenerbahce. Así que realmente no veo situación en la que Cups pueda salvarse. Atom un poco más adelante, casi tocando zona. Es importante, mientras que Madion, de la forma en la que puede, tiene que avanzar, tiene que llevar lejos a su equipo, robar puntos de posicionamiento para que Ulux siga sumando, porque venía tres partidas seguidas sumando más de 15 puntos. No pueden aflojar con esa racha, necesitan seguir así. Ahí está la muerte de Notch. No, Doku Machine no le podía pegar. La máquina que no puede darle al blanco. ¿Qué de máquina? Las máquinas fallan también, ¿viste? No son perfectas, tienen errores. Y así lo demostraba Doku Machine, que no podía darle. ¡Oh! Y hasta se tiene que mover rápidamente porque Stay Together los vienen a visitar. ¡No! ¡Milo le conecta una de estas espectacular! Ahí las pido que tiene que responder. Veremos si lo termina logrando o no. No, lo va a ir a salvar. Le están pegando por otro costado. Creo que es la gente de Knights que le dispara desde el fondo. Intentan conectar. Ahora hasta el suelo para poder salvarse, para que no lo termine viendo el enemigo. Vuela un smoke, vuela una de estas, no sé qué era eso. Fresh que lo bajaba Meku, Doku Machine que caía en mano de Loba. Sin viene Timber a toda velocidad, se posiciona por ahí. El fuego que lo atravesaba, no le hacía nada. Calci que está acercándose. Stay Together que sigue en la pelea. Le pegan a Timber, pero no es suficiente para dejarlo fuera de combate. Y Alucard se escapa. Alucard dijo: chao, me fui. No se va para el lobby, no, lo terminan estallando a Milos y compañía. Se sigue salvando los atómicos. Es una batalla sin cuartel. Se están dando 4 contra 2. Milos que ya no tiene más para curarse hasta que lo intenta, pero son demasiados. Son demasiados. ¿Qué va a pasar ahora? Le vienen por dos por dos. ¿Quién es el ataque Calci? ¿Qué está ahí? Milos que se va a ir. Milos que responde. ¡Le pega Malaco! ¡Milos que lo intenta con dado de vida! ¡Le pega el pixel y lo eliminan! ¡Se van los atómicos! ¡Se la muste! ¡Se salva la gente! ¡Stay Together! Y al final Pure Knight logró salvar a Alucard, aprovechó la distracción de Stay Together peleando contra Atom y pasan de largo. Creo que Furious ayudó un poco ahí a Stay Together en la pelea contra Atom, los complicaban a los atómicos. De todas formas, la decisión de rushear de esa forma por parte de Stay Together fue buena para sacar del camino a los dos últimos restantes. Buluk, ¿aguanta o no aguanta Buluk? ¿Dónde está Buluk? No, termina de caer y no puede llevarlos más lejos. Madion, Madeus, mientras que Navi está peleando contra la gente de Universal Love y los está borrando. No sé si es una pelea, porque está siendo de un solo lado esto. No está poniendo resistencia Chica y First, Fresh tampoco. Se fueron eliminados, Matic está como loco. Desde la primera baja contra Cajilio, no para. Qué final que estamos teniendo, vuelve a aparecer Futbolis en el final y Besiktas que sigue sumando. Cups lo terminan encontrando, Rebo que le mete un justamente carcazo. Pero, ¿what? ¡No se muere! Cups, el inmortal, a punta de carcazo, le están pegando todas las balas y el tipo no cae. No cae, tiene una armadura parecida a nivel 8 y no te puedo creer la dito que le acabo de contar. No te puedo creer la dito. Son... No. Lo que hace este pibe, lo que hace es una locura. Besiktas que encuentra al último rival ahí que tenía la calaca, lo termina eliminando, se nos va Furious Gaming. No tenemos más representantes de la TAM en esta partida, solamente quedan de las demás regiones. Cada uno tiene su contrincante y por acá Enjoy mira los alrededores, trata de obtener mejor información porque la zona no lo favorece, se tienen que mover.
Y Alucard ahí aguantando, sigue salvándole las papas para los caballeros de Pittsburgh, que llevan 5 kills, pero stay together con 9. Kitsune que caía y Alucard que pega y pega y pega y nunca se le despega. Son HP que robaba la kill contra Meku. Mati que caía en mano de Alucard. Intenta pegar a Alucard, Alucard, Alucard. Nada, se está haciendo toda la jugada solo este pibe. Navi que queda con nada. Se van totalizados por parte de Alucard, ¿fue? No, ¿quién fue el que metió la baja final? Fue Rebo el que se encarga de eliminar a Navi en su totalidad. Así es, Rebo dio un par de balas y se quedó con la última. 6 kills para la gente de Navi. Mira, Ray se quedaba con 4. Pensé que sacaban más eliminaciones, pero no. Terminan quedándose con 4 nada más. Y caían temprano, sí, pero habían ganado esa pelea y robado una de Atom. Los tiros siguen cayendo. Footballist contra Alpha 7. Footballist tiene más miembros, más integrantes, más jugadores. Y claramente eso lo pone en ventaja, sobre todo por el 1x1, que termina siendo confirmado el jugador de A7. Mientras que Rebo no sé qué está haciendo, pero ahora sí estaba sacando información por encima del humo para llevarse el primero, para llevarse el segundo, perdiendo menos de la mitad de su vida. Y queda uno versus uno si pushea round, que está levantando a Lobacin. En caso de que no lo haga, va a ser otro uno versus dos. Se puede volver a curar un poquito, recargar, reabastecerse y jugar con el nerviosismo, ¿no?, de Footballist, que dice, tengo que levantar a mis compañeros. Exacto, y bueno, el final apretado que estamos teniendo, un top 5 que, a ver, trajo acción esta primera partida. Es un día domingo tranquilo para algunos, pero para los jugadores ahí no está. Están sí. Así, están atacando con no todo. Rebo que pega, Rebo que no ve nada, el tipo tiene, no sé, es el vidente, él ve a través del humo, pareciera, intenta conectar ahora, se va a llevar la baja, solamente queda Loba sin el otro costado, los futbolistas que se complicaron en el final de la partida, está en Joy por el otro costado que lo podría molestar a Rebo, lucha al suelo, se nos va otro más, Rebo que sigue sumando, le sigue dando puntos al Pasechi, qué locura, y tenemos en la Picture and Picture a Villetas, que está mostrando su poderío desde el fondo. Rebo que se nos va y Alpha 7 lo molesta. Alucard, no te puedo creer lo que está haciendo Knights. Está con todo Alucard en esta partida, sacándolos a relucir, pero Fenerbahce ahora está complicado. Villetas que quiere quedarse con el primer pollo del día nuevamente. Terrible, qué triste que no pudo pushear Rebo ahí sobre la gente de Footballist, considerando de que tenía Villetas a su derecha. Tarde o temprano lo iban a encontrar, así que tendría que habérsela jugado por eliminar ahí un futbolista que le había noqueado prácticamente a todos y tomar sus coberturas. De todas formas, no lo hace y NT enorme porque demostró un gran despliegue de habilidad, complicando a un equipo entero de 4 él solo. Mientras tanto, Fenerbahce, siempre ahí, constante, termina apareciendo sobre los finales. Y Bellictas que dice, yo no voy a aflojar. Vine en este Super Weekend a demostrar que el primero se me escapó y que no va a volver a pasar. Que somos uno de los equipos fuertes de la competencia. Ah, bueno. Se nos fue Alucard, que aguantó hasta el final un montón de tiempo. Pero Solkai lo encontraba. Y el final, killer. Footballist contra Bellictas. Y lo quieren atropellar. Enjoy que va a buscar el atropello. Se termina tosqueando con el vehículo. Se confunde. Lo hacen que cae en mano de Resen. Se va a la partida, señores. Esto se termina. ¿Dónde está el último jugador? Estaba por ahí arriba. Enjoy no lo ve. Enjoy, ahí no está. Enjoy le pega el compañero. Se va. Y tenemos winner, winner, chicken dinner para Villetas. Gana Turquía. Otra vez aparece a relucir el blanco y negro. Así es, así es. La primera partida parece que la tienen alquilada. Tanto el viernes como hoy se llevan el primero de buena forma, dominando bien el círculo final sin dejar dudas. Buena performance de Pittsburgh Knight, que estaban complicados, que para mí estaban eliminados ya, pero Cups encontró la forma y logró dejar a un jugador más en pie que llega hasta esa instancia. Linda partida para darle comienzo. Lindo era Ángel. Nos quedan 4 más para cerrar este Super Weekend. Exacto, todavía falta mucho, chicos, no bajen los brazos, toda la gente ahí que está alentando por la TAM, la sumatoria puede seguir dándose. 4 partidas restan, Erangel, ya lo vimos el otro día, Besiktas suele hacer esto de llegar, y ahora lo ganó con holgura, porque el otro día la ganó, vamos a decirlo de la verdad, contra Atom, fue de rebote, porque tenían a uno solo, y no sabemos ni cómo, igual. Pero la terminaron, claro, la hicieron bien, pero no fue holgadamente. En esta era como que ya iban con confianza, se mandaron los 4, llegaron, intentaron atropellar. Teníamos un jugador de Bellita que estaba perdido, se chocó con el vehículo, como que le quedó el cerebro medio tumbado y le quería pegar al auto. Y el tipo estaba atrás, el enemigo estaba atrás. Igual el compañero llegó, Resen creo que había sido el que lo terminaba conectando, no llegaba a ver la killfeed. Pero terminaban encontrando la victoria contra un Footballist que
se posicionó bien, pero claro, con la llegada de todos los enemigos y más que nada con Alpha 7, que los estuvo molestando bastante, terminaron perdiendo jugadores que eran esenciales en el final de esta partida para poder haberle dado pelea a la gente de Beşiktaş, que pasaron como quisieron. Ahí teníamos cómo iba cayendo a poquito Aton. Una rotación un poco extraña por parte de Choco ahí sobre Ryze. Cayeron muy, muy separados en sus buggies, en sus vehículos. No sé qué habrá pasado ahí con Aton, cuál era el objetivo, pero no terminó funcionando. Y acá veíamos Unicorns Love que los molestaba a Furious, pero luego iba a perder la vida frente a Navi, obviamente, Unicorns Love. Nesruya no pudo hacer demasiado, no destacó en la partida. Y fue una partida que tardó en empezar igual, ¿no? Fue que se hizo esperar bastante, se hizo desear bastante, pero tuvimos un par de peleas lindas, aunque otras, como justamente la eliminación de Navi frente a Unicorns Love, no la pudimos llegar a ver. Sí, hay cosas que se nos quedaron ahí en el tintero, pero bueno, son momentos, no es lo que decimos. Cuando se dan todos los enfrentamientos en el final, a veces es difícil, a veces no te llega, o sea, no te da el cerebro para poder primero castear todo, porque si no tenemos que poner 4 cámaras y nadie entiende nada, porque esa es la verdad, si ponemos tantas cámaras, o sea, si de producción vienen 4 cámaras, yo ya se me hace una laguna, y no sabes a qué cámara mirar, porque uno dice, uy, se está peleando allá, y querés mirar aquel, y no te da el tiempo para ver todo. Por eso es que se quedan las cámaras sobre una teamfight hasta el final, o tratan de ver qué puede suceder, pero bueno, lo importante acá es quién suma puntos, se ve, tienen que sostener. Alucard lo encontró la reacción. Sí, Alucard estuvo molestando, no, y era el realmente, si era de Ghost le hubiera creído que era el fantasma, porque aguantando todo este tiempo. Terrible. Bueno, se nos terminan los highlights, se nos termina nuestra parte killer. Vamos a pasar con Corsario, con Jaguar, para que analicen esta primera partida. Muchísimas gracias, Killer y Kevin. Y ya estamos de vuelta acá en el sector de análisis para poder ver qué pasó con este primer mapa. Y pues bueno, la verdad es que si no fuese por la excepción de Aton y esos 5 puntos clavándose en el octavo lugar en la primera mitad de la tabla, la verdad que este primer mapa no fue tan grato para Latinoamérica, Jaguar. Para nada, Corsario, y me sorprende Beşiktaş, ¿no? Ya me estoy acostumbrando a verlos en cada cierre de partida, ¿no? Lo han estado haciendo muy bien los chicos turcos, después de haber quedado fuera del primer Super Weekend, regresaron a este, su primer, pero el segundo de la competencia, con todo. Ahí tenemos a Ryze, a Nesruya, a los Unicornios con 4-3, 2 puntos, igual 2 puntos para Buruk Chaptan. El equipo de Furious Gaming se queda con un punto, igual que Ghost Gaming, un Ghost Gaming que viene de hacer un día muy bueno el día de ayer, y hoy andan pues igualitos que el viernes prácticamente. Aquí los tenemos, Nykes con Alucard, es el MVP de la partida, 5 eliminaciones, 3 puntos para el MVP. Su eliminación más larga fue 263 metros, hizo un 46% en contribución del equipo y tuvo un total de 767 puntos de daño. Muy bien ahí el buen Alucard, que también parece que esa melena da poderes, Corsario. Así parece, así parece. La melena del poder. Teníamos entonces a Alucard de Knights con esa, bueno, las estadísticas que vemos en pantalla, aportando un 46% de contribución total a la victoria de su equipo. Felicidades para él. Tenemos el ranking de esta Super Weekend, que bueno, como ya lo ven en pantalla, Futbolist iría primero. Recuerden que este es el ranking de esta semana, ¿no? De esta semana en particular. Así que así van los puntos hasta ahora. Lamentablemente no veo ninguno de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Pero bueno, no importa. Tenemos ahí a los chicos de Navi, que esta semana les fue bastante bien. 119 minutos, puntos hasta el momento. Está bastante, bastante decente. Todavía le queda mapa, recién comenzamos con el primero, así que queda bastante más por delante. En la segunda mitad, ahí empiezan a aparecer los equipos de Latinoamérica, noveno y décimo, respectivamente. Aton y Buluk, como le venía hablando, ¿no? El día de ayer, Buluk le fue increíblemente bien, así que se puso a la cabeza lo que corresponde a la recopilación de puntos, ¿no? Básicamente, ahora claro, este primer mapa no le fue nada bien, así que Aton, si bien tampoco le fue espectacular, logró sumarlo justo para poder sobrepasar hasta el momento a Buluk. Pero bueno, en general, esperemos que Latinoamérica le vaya increíble. Chicos, recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en PUBG Mobile Esports. Recuerden activar la campanita para que le lleguen simplemente un mensaje sutil arriba a la derecha diciendo ¡hey! Estamos en directo, y así no lleguen con la excusa de ¡oh, pero no sabía que había partido! ¿En qué mapa llegué? Porque siempre llegan ahí un poquito tarde a veces. Pues bueno, ahí está. Así no se les pasa una y agua. Ni uno. También vayan a votar por su equipo favorito y su jugador favorito, y así podrán obtener recompensas como tokens para poder desbloquear más atuendos, ¿no? Interesantes ahí que puedan encontrar
dentro del Centro eSports. Así que vayan, vayan también al Centro eSports, que está dentro del juego, para que se enteren de todas las novedades y todas las cosas que hay que pueden hacer para poder disfrutar de esta PMBC como lo merecen. Aquí tenemos el resumen del día, Corsario. Besiktas se lleva la primera partida. Lo mencionaba, un equipo que se perdió el primer Super Weekend. Ahora regresaron con todo y la están haciendo muy bien. Un equipo a seguir, a tomar nota de lo que están haciendo. Sobre todo equipos como Bullock Chapter, que también viene de no haber jugado un Super Weekend. Y Team Queso, que esperemos no quede fuera del tercer y último Super Weekend de esta PMGC. Y puedan también modificar, ¿no?, su estrategia para poder dar una actuación similar a la que está haciendo el equipo turco. Que la verdad me quito el sombrero porque lo están haciendo bastante, pero bastante bien. Se admira y se agradece porque cambia totalmente las cosas en la competencia, Corsario. Sí, de hecho, técnicamente, si se fijan un poco, simplemente matemática básica, podríamos decir, 33,3% probabilidad de clasificar en pro de son 3 semanas, ¿no? Y hay que buscar la chance de entrar. Ahora, claro, ahí hay muchas variables que no estoy contando, como por ejemplo el nivel de cada equipo, así que por mucho que tenga esa una probabilidad todavía los jugadores de Inqueso, todo depende de su nivel mostrado en esa semana, eso pues, bueno, depende de muchas variables, como digo. Así que ahí vamos a analizar más si Inqueso puede no clasificar y cómo le va al resto de Latinoamérica. Nos vamos con la pausa. Nice. They could move closer. They could try to stick together. They find the revive coming from those stereotypical locations. Yeah, boy. So we saw his team drop on by. Don't do it. Don't save. Don't save it. The paraglider is useless, okay? Mello, though, in a position to maybe receive. Yes. Broken arm crazy in a battle of his own. Roger that. Wall does get done. Will get down. Hey. Back up. Help me! Roger that. Sarah, in the meantime, has managed to push all the way up. Ooh. But it's the holdout coming through from the Dead Eyes guy. Straight through the window. Lands some. Just starting to make their way outside of Tiki, which I would argue is a little bit too late. Helicopter! Extended more, and I'm sure others will join in on the mix. If there's ever a time to say, helicopter, helicopter! It was at this moment that Nathan knew. He f***ed up. No! Y bueno, increíble el nivel mostrado por algunos, otros son tanto memes, a todos les pasa en cualquier mapita. Pero bueno, lo que comentaba en resumen era eso, ¿no? Que, a ver, resumen es, 2 semanas que no ha clasificado Team Queso en particular, hablamos de ello y no de otro equipo, simplemente porque, bueno, es el que lamentablemente se le ha ocurrido así la situación. Y todavía tiene una chance, la última semana, y uno dice, ah, pero realmente va a poder, o sea, no ha clasificado las primeras 2, en la tercera, ¿por qué lo haría? Incluso si lo hace, alcanzaría, son muchos puntos de ventaja. Es verdad, son dudas razonables, es cierto. Pero, bueno, hemos dado el ejemplo de, por ejemplo, lo que ocurrió con Ventru, ¿no? El tema de que ellos también no clasificaron 2 Super Weekend y en la tercera, hablando de la PNP Américas, no, perdón, la TAM, en la tercera sí logró juntar los puntos para clasificar, porque hay que tener siempre en mente, chicos, de que no es necesario estar primero en la tabla de puntos de Super Weekend para clasificar, solo con entrar a esa tabla de 16 puntos, de top 16. Y de hecho, hoy, más o menos, podríamos tener una luz un poquito más clara, aunque no totalmente definida, de cuánto sería ese porcentaje de corte, ¿no? ¿Hasta cuántos puntos llegamos en la posición 16? Para ver si se pueden alcanzar. Sí, totalmente, Corsario. Sí, es lo que veníamos mencionando, de que igual tienen que entrar sí o sí dentro de los 16 para poder clasificar, porque igual, como siempre digo, en las finales es como otro torneo totalmente distinto, ¿sí? A pesar de que nada más son unos cuantos días de descanso para el 22 de diciembre, yo siento que vamos a ver una historia totalmente distinta. Pero primero hay que ver cómo se van definiendo los,
los cupos, cómo se van definiendo los slots, las posiciones, quién va a quedar finalmente de primer lugar. Alpha 7, digamos que es como el único que se ha logrado zafar, ¿no? De esa como maldición. Mufa, el primer equipo que queda en Super Weekend, termina pues no quedando campeón de la competencia, cuando digamos que lo lógico debería ser, bueno, pues Alpha va a favor de lo lógico. Aquí tenemos el head-to-head. 5 eliminaciones de Alucard sobre 4 eliminaciones de Son HP. Igual es superior en daño y también en porcentaje de contribución al equipo. Por acá tenemos al jugador que más granadas usó, ¿no? Así es como yo lo entiendo, como lo traduzco. Sí, Cosario, es 14 eliminaciones, sí. Perdón, 14 eliminaciones, 14 veces contra 13 de Cups, en contra de 13 de Falky. Ahí el jugador de Fenerbahce, el turco. ¿Cuántos turcos tenemos aquí en esta PMGC, Corsair? O sea, estamos rodeados prácticamente. Sí, la verdad que está por todos lados, o sea, la están rompiendo fuerte. Así que bueno, hay que ver cómo lo va a manejar el resto de las escuadras. Porque bueno, a ver, igual es muy pronto para empezar a decir, a ver, qué equipo cumplió en las expectativas. Probablemente eso lo vamos a guardar ya para el cierre de la Super Weekend. Y ahí, es decir, la próxima semana, el día domingo de la próxima semana, para empezar a hablar sobre, hey, ¿qué equipo cumplió o no la expectativa? Y aún así, incluso sería un comentario un tanto recatado, hay que tenerlo con bastante moderación, porque igual que lo que pasa con las weak plays, cuando los equipos ya están o se saben seguros de clasificar, empiezan a cambiar un poco su nivel, empiezan a probar otras cosas, ya no la juegan, no es que no la jueguen en serio, pero ya no la juegan a vida o muerte, digamos, así como sacando ese 110%, sino que empiezan, por ejemplo, a probar rotaciones, a probar otro tipo de técnicas, etc. Y ya en la final podemos ver alguna cosa mucho más diferente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este segundo mapa. Ya está listo el mapita, así que también lo van a estar Kevin y Killer. Así es. Estamos más que listos para seguir con el día de hoy, conseguir con Miramar. Si el ángel fue así de lento, me asusta saber qué nos puede llegar a dar Miramar, Killer, ¿eh? Y pasa que es el último día también de la Super Weekend y algunos que están con miedo de sumaré o no, tratan de quedarse ahí más calmados, de no accionar. Los que están arriba no sé qué tanto se preocupan, o sea, qué sé yo, si me preguntas a mí por S2G, por Alpha 7, ¿será por el ego, por decir yo quiero estar ahí arriba? No sé, pero realmente son equipos que no tienen que preocuparse ya, porque el objetivo es quedar dentro del top 16... ya está logrado, no hace falta ni siquiera que jueguen la última Super Weekend y estarían clasificando a las finales, a donde sí va a valer la pena darle el esfuerzo máximo para poder quedar dentro de ese top 6 que va a ir a la final global. Pero bueno, para eso todavía faltan unos días, falta una semana específicamente para que eso se descubra quiénes serán los 16 mejores, pero acá en el día de hoy se va a estar, terminando lo que va a ser esta segunda semana. Nos queda mucho de competencia, más allá de que vamos a tener una pausa larga, ¿no?, en enero, porque las finales globales se vienen a finales de lo que es el mes, pero claro, son las mini vacaciones que van a tener todos para recalcular qué van a hacer en esa final. Y sí, o sea, ni siquiera, no son vacaciones, porque las vacaciones son para descansar. Ahí no van a descansar, van a prepararse para la guerra final, para la última batalla, por esos 6 lugares hacia las Grand Final de la PMGC en enero 21, 22 y 23. Así que nada, vacaciones no va a haber para estos muchachos, al menos hasta que termine la PMGC. Después veremos, ahí sí tendrán unas vacaciones de un mesecito hasta las Grand Finals, los que clasifiquen, y los que no clasifiquen mucho más tiempo, pero al mismo tiempo siguen compitiendo por otras competencias, otras ligas, scrimeando, entrenando. Claro. No tienen casi descanso, muy poco se ve eso en los jugadores profesionales de eSport. Sí, o sea, si vamos a nivel de lo que es competencias oficiales pro, sí, los que están en estas instancias tienen un pequeño descanso porque como no tienen que jugar PMSO, o sea, esa parte la saltean, que están en sus Pro Leagues y demás, se mantienen ahí un poquito más calmados. Obviamente, como decís vos, tienen que jugar scrims, tienen que jugar torneos, pero claro, es otro nivel, no es un nivel donde vos decís, uy, perdí este torneo y no clasifiqué a la Global Championship. Entonces, se juega con un poquito más de calma, no tanta presión y demás. Pero bueno, todos tienen que mantener la línea porque lo decíamos, lo anticipábamos, siempre lo recordamos, que el 2022, chicos, a nivel competitivo de PUBG Mobile, no se imaginan lo que se viene, pero una locura. No podemos contar, tenemos ahí bajo llave, pero lo que se viene es impresionante. Así es. Se viene con todo. ¡Uy, ese círculo! ¿Será por fin, Killer? ¿Llegó el momento?
Llegó el momento de que las islas de Puerto Paraíso, de Impala, me den la alegría de ver un cierre ahí. ¿Alguna vez pasó en el competitivo, en la historia del competitivo, cerrar en esa isla, sí, en esas islitas? A ver. Sí. A nivel oficial no me acuerdo. No me acuerdo si a nivel oficial ahora. Pasa que el tema es que también tenés que verte todas las partidas del mundo, ¿no? Pero sí lo he visto, que han salido algunas salas y demás que han cerrado por ahí. Bueno, te lo decía y lo anticipaba antes de que aparecen en pantalla. Denle las notificaciones, a todas las notificaciones del canal de YouTube de PUBG Mobile eSport para no perderse nada. Y por acá, Cups intenta ya bajar al torito de Fenerbahce, a Falky, lo quiere dejar tumbado. Pero bueno, como siempre, como está todo tranquilo al comienzo, aprovecho ya para mandar una tanda de saludos para Helios, para Doxita, que anda ahí haciendo el aguante, para Gemini Gamer, para Mati Fanta, para Jonathan Bogado, que nos etiquetaba, y así a Cups lo terminaba bajando Doku Machine, el de Alexander y Enzo Campos, que están todos haciendo el aguante y disfrutando de esta Global Championship y disfrutando de cómo a Cups le volaron los sesos y le sacaron ese año de vida que se había ganado. Así es. También voy a mandar un saludo yo ahí para Elder Alexander, que pedí ahí por la historia. Gracias por etiquetarnos, gracias por compartir la transmisión. Y saben, Supermassive Blaze, que la partida anterior, recordemos, ¿no?, que habían caído mal frente a Atom, sin armas, se tuvieron que poner a jugar a la escondida y ahora también están complicados. Y cuando te digo complicado, Tron dice, no, mirá qué complicación. Primera sangre para mí, adiós Silas Pew. El que estaba complicado era Sabien, que no tenía arma y que salía despavorido, pero Tron jamás dudó y le ganó precisión. Ojo, Rebellion y Doku Machine. Los vienen a encerrar. Cups, que quería sacar a Falky el camino, termina siendo complicado. Ah, Lucar, lo viene a salvar. ¿Tiene curación necesaria Cups? No lo recuerdo, no lo sé. Pero claramente, las cosas no están fáciles para ninguno. Está dudando mucho Rebellion porque no tiene ni chaleco ni casco. Eso es una gran desventaja a la hora de tener enfrentamientos uno versus uno. Lo mismo por parte de Doku Machine. No tiene casco, una sola bala en su cabeza y adiós, se va eliminado. Y veíamos que tenía una BSS. Tampoco es el mejor arma para poder ofrecer un intercambio. Ojo, por parte de ellos. Y Chico desde arriba me parece que va a tener toda la clave. Ahí va. No, ahí lo va. Tenía mira, chico. Ay, erró todo. Todo al revés. El que tenía que subir con mira no subió. Subió el de mira de hierro, pero bueno, no importa. Cuestión de que trataba de hacer un poco de ayuda. Ya se le vino a toda la gente de Nach. Esto ya está, ¿eh? Me parece que se terminó dando vuelta a la tortilla. Y esto podría ser para los caballeros, porque Fenerbahce quedaron de a dos. Y a esperar a ver qué es lo que terminará sucediendo, ¿eh? Alucard calladito, Cups lo mismo. ¿Quién es el que se está moviendo? Es Rebellion. Justamente está haciendo efectos sonoros para asustar a Alucard, o por lo menos ponerlo nervioso. Decirle, mirá que hay alguien acá, ¿eh? Mirá que hay alguien, ¿eh? Chico que se tuvo que bajar ya de la montaña porque lo vieron, porque la BSS de Rebellion le podía pegar. Las balas ultrasónicas de este arma que llegan un poquito más tarde, pero llegan y te pegan y te hacen daño. Ahí se calma todo. Pensé que se iba a poner más potente esto. No puede ser. A ver, un poco de acción, chicos, que si no, nos dormimos por acá. Se meten, empiezan a tirar moles. Ahí está, se decidió finalmente. Los caballeros que van a atacar con todo. Intenta Doku Machine salir por afuera. Cups, que sorprenda a Doku Machine. Le van a hacer sanguchitos. Se lo van a comer al último jugador de Fenerbahce que queda por acá. Rebellion, que se va al suelo. ¿Y dónde está Falky y compañía? Quedan nosotros dos que se escaparon. Ahí está, lo vemos en el minimapa. Tomaron el vehículo y dijeron, chao, chicos, nos vemos. Chao, no quiero saber nada. Me van a matar. Cuidado, cuidado que se escapa. Y creo que cuando perdieron esa oportunidad, ¿no?, que estaba Cups en el piso, ahí ya todos sabíamos lo que iba a terminar ocurriendo en la Fenerbahce. Que no tenían casco ni chaleco a un jugador, al otro le faltaba el casco, que no tenían el mejor arma. Realmente termina pasando lo que tenía que pasar y escapan. Obviamente nadie los puede culpar al resto de Fenerbahce por escapar de esa situación. Mientras que State Tudor perdió un jugador y ya tenemos tres eliminados en este comienzo de la partida. Sí, tengo calmada la en cuanto a batallas, pero sí hay bajas, no han caído equipos, están ahí. Fenerbahce ya la está sufriendo, S2G que sufrió una pequeña baja, porque como nadie vio Tron, él llegó y los terminó sorprendiendo. Por acá tenemos a Bullock Chaptan, que está ya cargándole gasolina al vehículo para poder rotar a toda velocidad. El fantasma
que en la partida anterior le fue rotundamente mal y ahora podrían irle rotundamente bien. Todo depende de lo que hagan. A ver, si traemos a memoria, ayer ganaban este mapa. Era el único mapa que ganaba Américas, así que vamos a ver si termina sucediendo o no. ¿Vos qué decís, Kevin? ¿Sucederá? ¿Ganará Américas? ¿Será el reinado de Américas por lo menos en las partidas del día de hoy? La verdad que está muy difícil por cómo se están dando las cosas, pero un día tiene que pasar. No puede ser. Al menos 3-2. Bueno. Bueno, ahí está, un 3-2. Para no ser tan malos. Y bueno, no, yo ya no sé ni si tirarle mufa o no, porque termina diciendo que Europa y ganan después. Así que la dejo sí, ahí. Sí. Que ya no me sirven esos poderes. Cuando los hago a propósito, no sirven. Tienen que ser sin intenciones de hacerlo. Pero bueno, cuestión de que Navi es el último, o el único, mejor dicho, equipo que... Ah, no, está S2G también fuera de zona, no lo veía. Los dos equipos de Europa que se mantienen en las lejanías. La zona que todavía no sabremos finalmente si se va a cerrar en las islas, si se le va a cumplir el sueño a Kevin. Yo te voy a decir algo, Kevin. Desde ahora. Si la zona se cierra en las islas... Obviamente no te voy a dejar castigando solo, pero al final te lo dejo a vos. Tenés que disfrutar. Buenísimo, me parece un trato justo después de tanto tiempo de espera para que eso ocurra. Y creo que toda la gente del chat también estaría de acuerdo, ya que me vienen mandando mensajitos cada vez que tienen un cierre ahí. Así que vamos a ver qué pasa en esta partida, si finalmente logra cerrar ahí, pero nada, no me quiero ilusionar, Killer, no me quiero ilusionar, falta mucho. Está bien. Está bien, no nos ilusionemos tampoco con esto porque Black Dragon eliminaba a un jugador de Next Rubia y el otro se terminaba escapando. No pasaba a mayores la cosa, se mantiene por ahí. Y a esperar, se ha dicho ahora, qué es lo que va a terminar sucediendo. ¿Lo van a hacer bailar la danza Kuduro al jugador de Next Rubia? No sabemos si eso terminará pasando o no. Mientras Kuduro trata de buscar a la distancia, Next Rubia, que está apagado todavía, no ha podido sacar nada. Porque vamos recién a 8 minutos, 9 casi de esta partida. Y acá vemos. Esto es lo que queríamos ver. El ángulo de cámara donde Frozen... ¿What? ¿Qué? ¿What? ¡No! ¡Se mató solo! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Eso se va a ir para los bloopers eso que vemos entre partidas! Sí, sin lugar a duda. Vamos a ver cómo le editan. Una locura. Encima se lo veía como que cambia de asiento. Tipo, bueno, lo uso de torreta en el aire, de disparo. Pero no sé por qué se bajó antes de tiempo. Y la caída lo noquea. Si él se hubiera quedado, tal vez por el miedo de que le destruyeran el vehículo, se queda ahí y como que termina muriendo solo. Se entregó, pero bueno, nada. Una cosa que había... A ver, la verdad de la milanesa es que había una piedrita. Él justo pasó por ahí, la chocó y salió volando. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bendita piedra. Pero bueno... Hay que echarle la culpa a algo, pero lo que sí, gracias a los editores, deben estar frotando las manos en este momento para tratar de aprovechar ese clip lo mejor posible. Mientras que vemos a Supermassive Blade rotando muy cerca de Ghost Gaming, Sabien sacando a Beowulf y HH24 sacando a Sabien. Se estaba vengando, por así decirlo, pero fue confirmado por Lutz. Estaba Futbolist por ahí, también sacando a Tron y se robó más puntos Futbolist, que no estaba siendo parte de la pelea que los mismos equipos que estaban siendo parte de ella. Corserra también está noqueado. Y cuidado con Supermassive Blaze porque les queda solo un jugador. Está complicado. Supermassive Blaze, a ver, arrancaron medianamente bien en lo que fue a nivel general, ¿no? De lo que es la Global Championship, pero de cara a ahora se está pinchando, no lo vemos obteniendo resultados. Una Super Weekend que no fue de lo mejor para ellos. Y por acá, Speck, que especteó a todos los caballeros. Lo trataban de cortar en rotación. Viene Solkai para molestar y dijo, yo te robo. Y Cop, sola dijo, no tocó la bocina. Pero ya saben los vecinos que llegaban, las visitas. Por acá Solkai que intenta robar. Dispara a la distancia. Aprovecharon la negativa detrás de la carretera. Xenox a la distancia. Tendrá, mira, Xenox. ¿Podrá pegarle desde lejos, chico? Que está por ahí, Cops que tira la deto, lo podría detonar a Speck, pero no le terminaba dando al objetivo, se tenía que retroceder, tenía que mirar los alrededores. ¿Será que Ghost ayuda a Speck o lo van a dejar solito? ¿Lo van a dejar morir? ¿Tendrá que escapar? Sí, va a tener que retroceder. Es un jugador solo el que está de Futbolist ahí molestando.
Sí, es uno solo. Pero está siendo demasiado molesto para estos equipos. Y está impune. Es decir, como que al ser uno solo, entre comillas, no representa un gran peligro. En cambio, los otros equipos están al completo, que sí lo representan, tienen que enfocarse más en ellos. Y por eso tiene toda esa libertad que está teniendo para poder hacer algo al respecto, para poder robar. Pero hay que ver de qué forma sale de esta Ghost. Porque son tres jugadores nada más. Y sabemos que Pittsburgh no es un equipo de esos que esquivan peleas, sino que descubrieron que estás ahí y te van a acechar, te van a ir acorralando y te van a terminar eliminando. Si pueden ganar esta pelea 3 versus 4 sería enorme para ellos, pero la veo difícil. Sí, sí, sí. Está complicado, aunque no sé, habrá que ver qué es lo que terminan los jugadores. No, nos va a indicar la tercer final, pero no tenemos que ver eso, tenemos que ver qué está pasando con Unicorn of Love, que va a pelear contra Ato. ¡No! Volaba por los aires, le salía mal. Terminaba cayendo Link, caía el hermano perdido de Farabo. Lo terminaba cortando. Hasta acá llegaste, le dijo. Pero veremos si lo terminan conectando finalmente para quedarse con la baja o no, porque si no el puntito se lo pueden robar. Cardi, que tiene que ser asistido para poder seguir en la pelea. Roll, que no tiene más chance, está solo. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo le pegó ahí? No te la puedo creer. La bala perdida que doblaba en el aire y le terminaba pegando al jugador de los atómicos. Roll, que se aproxima, va a buscar la baja. Choco, que está ya en la parte alta, no lo van a poder salvar. Milos, que tiene que apurarse. Milos, apurate, porque si no, se lo levantan. Milos, apurate, derribalo. Se nos fue el fantasma. ¿Qué pasó? Se fue el equipo de Norteamérica. Lo intentan detonar a Milos. Lo va a matar a Chique First. Ayuda a Cardi por otro costado del uruguayo y el mexicano. Y tenemos cierre para Kevin. Tenemos lo que Kevin quería, señores. ¡Vamos! Por primera vez en la Global Championship. Cierre en las islas de Miramar. Al fin. No podía ser que termine toda mi vida de caster sin poder vivir un cierre de esos. Me falta el de la fábrica y alguno más por ahí, pero de a poco vamos tachando en la lista los lugares. Ahora termina en el agua y no termina en la isla y yo me muero, Killer. Le estamos anticipando y todavía queda algún que otro cierre más que me puede trolear. Pero por el momento están las islas, estamos contentos, la gente festeja y quiero que todos estén ahí subiendo, ¿no? De la captura a las historias, etiquetándome. Mientras que Atom tiene que salir de esta situación frente a Unicorns of Love, que no está ninguno de los dos equipos como favorable, pero es importante que le ganen lo más holgado posible. Así, de esta forma, Milos, con un tiro muy certero en la cabeza, complicando a Rockies y dejando a GK First como el último en pie. Tienen que salvar a Asta y ganarla con los tres vivos si es que quieren seguir sumando en esta partida. Quedar con dos vivos claramente no es lo mejor, pero no se estaría arriesgando Atom y estarían permitiendo que revivan a Rolkis y que la pelea sea un 3 contra 2 de nuevo. Empiezan a avanzar, no van a llegar a tiempo. Si llegan a tiempo para evitar que lo revivan, pero no para hacer la eliminación final. De todas formas, no lo puede confirmar. GK First se lo encuentra. Cardi pierde la vida porque se distraía con el cadáver de Rolkis y menos mal que hasta estaba a tiempo. Pero mira, perdieron dos jugadores al final porque la zona de juego va a venir y encima está Nice para decir, hasta vos no salís de acá vivo. No, se le complicó, se tardó demasiado los atómicos y estaba ya rotando hace tiempo la gente de Nice. Estaban ahí porque los vimos, ¿no? No se veían los nombres, pero vi los vehículos que rotaban en las cercanías, escucharon las balas y dijeron, ahí está la acción. Y por acá ya la calaca dijo, se cierran las islas, ya se están posicionando, ya está. Lo peor que le puede pasar es que Villectas, que tiene a Ceci en la isla, se queda ahí solito como que, hola, estoy solo, y se cierra para acá. Pero bueno, Blue Chatan, que toma la isla más pequeña de todas. Isla grande, bueno, sí, isla grande, mediana y chica. Están bien divididas las cosas. Davi, que intenta cortar la rotación en Next Ruya por el agua. Y creo que están todos nadando. No hay ninguno con lancha. Y ahora sí, ya está, Kevin. Está hiper, está mega, recontra, remil confirmado. No le puedo, no te puedo creer. A Solkai le pegaron 20.000 veces en la sartén. Inmortal, parecía Solkai. Sí, casi se salva. Sartén, pero lo terminaron eliminando finalmente. Casi se salva y como esa sartén le tanqueó muchos tiros, se pudo dar vuelta para disparar la Xenox y ante el nerviosismo de los disparos, Xenox se termina cayendo al agua y queda eliminado. Mal ahí por parte de Pittsburgh, que venían bastante bien en cuanto a las peleas que estaban tomando, haciendo las cosas bien, pero bueno, en cuanto a posicionamiento, claramente no están donde ellos quieren y ahora con un jugador menos,
todavía peor. Rice, que tomó la isla acertada. Acertó una de las tres islas que iba a cerrar y la dominan al 100%. Villectas también estaba en una esquinita de esa isla y puede llegar a complicarlos. Pero todo el resto de los equipos que están en el agua claramente la tienen muy difícil. Está complicado. Y acá Rice, si no se lleva un montón de bajas, queda ahí raspando, pasa raspando mientras intenta buscar. Claro, el tema es también no gastarse todas las balas porque hay que ver cuánto loot tienen. Por acá Golden, que ya llegaba, tomaba la lancha, lo tienen ahí para detonar. Mira, observa, no le ve el pixel. Viene toda la gente de Black Dragon, le están pegando a Papi Potro, que se quedaba con la vida de Son. Finalmente eliminan al ladrón. Bien, bien, la calaca, pegándole al ladrón. No vas a entrar a mi casa, le dijo, pero enjoy, lo baja, triga toda la distancia. Está sucediendo, señores, las bajas son a distancia. Si los compañeros aprovechan, pueden llegar a levantarse. Fokisin, que come muchas balas, mucho plomo. Mite, que lo bajaba Rómulo Sin, que viene por acá. No, ¿quién es el compañero? Viene a toda velocidad, lo tenía conectando a Golden. Ojo. Black Dragon está a punto de ir, solamente queda uno nadando allá y el otro no. Fokisin estaba con vida todavía, mentía, pensaba que se había muerto. Nunes, que está dado, Kitsune y compañía también vienen nadando. La zona que hace mucho daño y nadie se puede curar, así que podrían caer muchos, no ahogados, pero muertos por zona. Así es, así es. Va a estar muy difícil, los que están adentro van a tratar de aprovechar. Scream intentaba meterse, pero tiene un jugador de Villectas que le complica las cosas. Es Recent, que aguanta desde su posición, atento hacia el agua. Nunes se salvó de milagro frente a Black Dragons, logró curar y retroceder junto a Mythic. De a poquito van ingresando todos a la isla, los están esperando. Zenatexa no se lo esperaba. Zenatexa, que está complicado. Y llega hasta Yersin desde la distancia, muy, muy lejos, tratando de esquivar los disparos. Le hace el baile de acá para allá y perfecto, logra llegar al agua. Se le escapa. Ahora hay que ver si llega hacia la isla, si nada bien. Mientras que Nunes vuelve a su posición una vez curado y tiene que enfrentarse a todo Navi, que viene avanzando hacia él. Los ve, pero se distrae con los que están lejos. Mientras ya se le están infiltrando en la isla, Killer no puede dejarlo pasar, no puede dejar que esto ocurra. Y la zona de juego ya empieza a ser de la suya. La Dama de Azul, la Tóxica, empieza a eliminar jugadores. Poco a poco nos vamos quedando con 31 integrantes, dos equipos. Nunes, uno más para él. Rai, se va a hacer un festín en esta partida. Llegó Mythic para ayudarlo. Tixi se quiere subir a la lancha y disparar desde ahí. Tixi se quiere subir a la lancha y disparar desde ahí. Están atentos, están esperando, no lo dejan, no se lo permiten. Meku parece ser que va a tener el mismo destino. El destino final de irse eliminado. Y realmente, la isla es toda de ellos, aunque Fudulis logró entrar. Está Bellistas también en la isla, así que tienen que tener mucho cuidado. Hay varios equipos, Alpha 7 que ya llegaba a sobrevivir. Navi, que se mete de a poquito. Cups, que lo tenemos por acá, pero fuera de zona. Cups, que no va a aguantar mucho la presión. Mafioso, que le intenta pegar ahora a Mythic. Zenatexa, que lo bajaba a Yecta. Siguen cayendo los jugadores, siguen cayendo los equipos. Un cierre atípico, un cierre que no se suele ver en Miramar, pero que lo tenemos en esta Global Championship del Oeste. Mientras Navi todavía está nadando con los peces, intenta salir. Pero claro, cualquier ángulo de salida lo van a terminar eliminando un equipo de Brasil, sea Rice o sea Alpha 7. Cups, que caía. Madion, que se va al suelo. Manos, no, se va a ir eliminado directamente. Y Supermassive Play se despide. Empiezan a caer todos de golpe. Elian Kid y Buru Chaptan. No sé si se despide ya Buru Chaptan. No, queda Reyes. Reyes nadando. Reyes a la vista de los enemigos. Y por acá Mafioso, que intenta conectar. Che, no se muere más Navi. Pero qué onda, qué tiene Navi que no se muere, por favor. No sé, no sé qué está haciendo Matic, pero está aguantando como puede. Mientras que ahora sí, Furious Gaming empieza a ser complicado por Villectas. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién está molestando a Villectas al mismo tiempo? La gente de Rise, del otro lado, Mufasa, los estaba noqueando. Les estaba facilitando el ingreso a la calavera. Ahora sí, se fue Matic en manos de Cajilio. Alpha 7 también tomaba buena parte de la isla y tienen muchas chances de ganarla. Tienen que tener cuidado con Nihat, que todavía sigue en pie. La granada sobre Risen no era efectiva. Lo acaban de ver a Reyes. Le están atentos. Están poniéndole mira encima. Tiene que salir a respirar. Empieza a perder vida porque se queda sin aire. Y eso claramente va a delatarlo. Ya lo tienen más que visto. Anihat y es eliminado por Zenatexa. Otro puntito para Alpha 7. 6 kills para ellos. Reyes también se fue eliminado. Nos quedan 6 equipos. 15 jugadores con vida. Cerró por fin esta isla. Que Killer todavía no me lo puedo creer. Sí, lo que yo tampoco puedo creer es que Bellistas pensé que lo iban a matar y lo terminaron dejando entrar a la isla. No te puedo creer que están entrando y que quieren quedarse con el segundo pollo. Pareciera
Vienen atacando con el todo. Bien, ahí está. Scream apareciendo contra Rez en lo de Ton. ¡Ay! Casi le pegan en Joy. Viene la calaca. Se puede caer Rez y muere. Si se cae Rez, se muere. Si se cae, muere. Si se cae, muere. Pero no se termina cayendo. ¿Cómo se viene salvando? Un final de película que estamos viviendo por acá. Mufasa que caía. Mano de mafiosos. Están peleando Brasil contra Brasil. Por allá al fondo y por acá en la parte baja. Está la TAN contra Turquía. Se están dando con de todo. El final se acerca. La calaca que está haciendo lo imposible. Pero era conectado. Scream, no te la puedo creer. ¿Cómo pega Sexy? ¿Cómo pega Vegetas? Están dándole tiempo para salvarse y todavía la pelea sigue allá en el fondo. Alpha 7 y Rise no se quieren mover de ahí. No quieren enfrentarse a Vegetas. ¡Uy, qué buena! Tenemos que esperar. ¡Uy, qué buena! A ver cómo... ¡Qué buena la granada, Killer! ¡Qué buena la granada que le ponen a Scream! No te la creo. Se nos fue Furious. Scream no se dio cuenta que al retroceder había una granada y corrió hacia ella. Entonces, eso termina complicando un Furious, un Ceci que con la VP consigue el primer noqueo y después daba la confianza al equipo para rushear para ir para adelante y eliminar a un Furious que no pudo aprovechar los noqueos generados y termina cayendo. Nos queda Vyjectas, nos queda A7, nos queda Rice y Atom. ¿En qué momento todavía tenemos un jugador de Atom en pie? Sí. No lo sé, pero es hasta que se está curando en la isla principal. Se robó un cuarto puesto. Sí, se quedó con todos los kits. Cuando vieron que empezaba a cerrar complicado, juntaron todos los kits que podían. Hasta que como se llama esto, lo veíamos, ¿no? Que con la pelea había quedado el solo, que Pittsburgh Knight no lo quería dejar pasar y dijo, bueno, no me quieren dejar pasar. Me luteo todas las cajas que hay acá de mis compañeros, de los rivales que eliminamos y aguanto. Y aguantó muchísimo. Pero al fin y al cabo no es que haya aguantado tanto porque han 22 minutos de partida. Pero este cierre tan atípico termina haciendo que el Miramar sea corto como un sano y nos queden solamente 3 equipos. Y Mufasa se va noqueado y confirmado. Me parece que no lo lleva a confirmar Mafioso. No se quería arriesgar por demás. Pero está firme con la M24. Ahí va Rebo para confirmarlo a Mufasa. Un jugador menos para Rice, que parecía que eran los que dominaban la isla. Pero la isla era muy grande para ser defendida solo por 4 integrantes. Se le infiltraron unos cuantos y parece que están perdiendo el dominio. Se viene el final, se viene el final. Top 3, doble Brasil, uno turco. Y yo, ¿qué querés que te digas? Maten a Vegeta, por favor. No quiero que ganen otra vez, no puede ser que estemos viendo esto. Es una locura lo que están demostrando. Los chicos, se cayó, se cayó. Se fue al agua, Pato. Cae, queda solamente Ceci en la pelea. Ceci que todavía está con vida. Ceci que está ahí aguardando, pero no puede más. Le termina pegando, lo quieren borrar del mapa Alpha 7, se quieren llevar la parte. Y está Raiza allá en el fondo, mirá, no se cae Ceci. Al agua, Pato, donde Ceci se muere. Chao, Ceci. Pero ojo Alpha 7, porque si se tira Alpha 7 van a morir también. Y la va a ganar Rice. Esto puede culminar por acá. Mitty que tiene la dedito del destino contra el mafioso. La va a explotar, va de cabeza. Pero me parece que no termina mandando el blanco. Explota todos los alrededores. Y se salva Resen y Joy. Esto es una pelea en el agua. Cajillo, si te caes, Cajillo perdés. Tené cuidado, Cajillo. Lo intenta pegar ahora. Quiere hacer la heroica. Veremos. Cae en Joy finalmente. Será Texa que va a ir con todo. Se cae Cajillo. Pero sí, queda en pie. Por acá mafioso contra Mitty, que es una locura. Se están peleando entre todos. En Joy que se nos va. No te puedo creer que lo acaba de conectar. Se fue Vegetas y el final. Todo tuyo, Kevin. El final es Núñez contra todo. Alpha 7 encuentra el primero que era mafioso y lo elimina. Rebo se acerca por debajo, le está disparando, lo conecta, la gana. Winner, bueno. winner, chicken dinner para 7. Brasil contra Brasil, gana Brasil en esta isla. ¿Pero qué? Yo creo que los méritos se los damos a Vyjectas, que llega nuevamente a un final. No para este equipo. No, es una locura. Pero bueno, bien merecida la victoria igual por la gente de Alpha 7, que hicieron un trabajo espléndido. Se posicionaron y, a ver, lograron entrar a la isla que estaba custodiada encima por esa zona, por Rice. Rice, claro, se vio anonadado con tanta cantidad de equipos que le entraban de acá para allá, por aquí, por allá. Alpha 7 dijo, bueno, acá está vacío, entramos por acá. Y encima ayudaron a poder eliminar a Navi, que fíjate, ni siquiera aparece en el top 7. La habilidad que tuvo hasta en el final, que ni yo me había dado cuenta que todavía estaba vivo, para que en la cuarta posición, la calavera que yo pensé que iba a caer antes por cómo venía la situación que estaban peleando contra Vegetash, termina consiguiendo una quinta posición, pero fue una pelea complicada, una pelea donde tenías que subir una montaña que estaba muy irregular, que pisabas mal y te ibas para abajo, terminabas cayendo, y claro, sí. En esa desesperación de piso bien, piso mal, la Deto voló, lo terminaron noqueando a Scream, si mal no recuerdo, y ahí terminaban encontrando la última baja para eliminar a la calaca. Pero bueno, igual una buena partida dentro de todo en cuanto a posición para la TAM. Sin lugar a dudas.
cuarto y quinto puesto para ellos no está nada mal, pero claramente no es algo que de lo que estén orgullosos, creería yo, porque saben que tienen que sumar más. Saben que están haciendo poco y en cuanto a kills no pudieron sumar. Sumaron por posicionamiento. De todas formas, esta partida no es parámetro de nada por lo complicada que fue. Pero bueno, ante todas las adversidades lograron encontrar su forma de sumar y algo sumaron. Y también Bullock se metía ahí en el top 7, que no es la gran cosa en cuanto a puntos, pero los tuvimos a los tres equipos de la TAM dentro de la primera parte de la tabla de ahí del final. Después Brasil dominó de muy buena forma y esto nos pone como el día de ayer, 1-1. Una victoria para Europa, una victoria para Américas. ¿Será el 3-2? ¿Consideraron 4-1? El 5-0 ya es imposible. Sí, ya está imposible para ellos, pero bueno, bien, vuelve a ser responsable Américas para quedarse con este Miramar para poder lograrlo. Y bueno, final atípico, como le decía Kevin también, ¿no? No podés sacar tanto, a ver, algunas métricas y demás de cosas acá, porque como es un cierre que tenés que nadar, que tenés que meterte a las islas, que no estás acostumbrado a jugar acá, y que, ¿qué equipo hace un entrenamiento? Es decir, bueno, vamos a conocer el terreno, vamos a ver cómo es esta montañita, cómo es que hay una roca acá, que hay una roca acá. Así que como no se puede hacer muchos de esos estudios, está complicado llevarla a cabo en el final, pero bueno, ahí vimos ya el final de la partida y les vamos a dejar el análisis a nuestros compañeros Corsario y Jaguar. Ahí está. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Kevin y Killer. Estamos ya listos para analizar todo lo que acontece. Y bueno, de partida, de golpe, de una. Ay, 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 cómo nos gustaría ser Besiktas, ¿eh? Y ojo, Team Queso, que empieza a sacar nota y a apuntar todo lo que ha hecho Besiktas. ¿Por qué? Porque justamente Besiktas, recuerden que no había clasificado a la primera Super Weekend. Y esta Super Weekend, que es su primera clasificación, prácticamente o gana o queda top 3. Es increíble su desempeño. Totalmente, yo creo que le podemos dar como la mención, ¿no?, del equipo más constante de este segundo Super Weekend, porque los turcos, la verdad, lo han hecho bastante, pero bastante bien. No se están achicando a pesar de no tener un Super Weekend a comparación del resto, y lo están dejando todo prácticamente. De este lado tenemos a los demás equipos. Ah, gracias a Dios, Corsero, ningún latinoamericano aquí. ninguno. Sí. Gracias a Dios. Y sí, tuvimos dentro del top 7, a nuestros tres representantes de Latinoamérica ahí, Aton, Bullock y Furious Gaming, que también Furious Gaming demostró ahí señales de vida. Corsario, otra vez en este cierre en la partida de Miramar, que por cierto, por fin se le hace el cuento al buen Kevin. Por acá tenemos el MVP, Cups, como el MVP, 4 eliminaciones, 3.8 de puntos para el título. 74 metros fue la distancia de la eliminación más larga que logró realizar este jugador en la partida. 38% de contribución al equipo y un total de 739 puntos de daño. Otra vez Cups apareciendo en nuestras pantallas. Nice, que a pesar de no ganar pollitos, sigue saliendo en las estadísticas. Sí, la verdad que en ese sentido, de alguna forma u otro, logra destacar en todos los mapas, o bueno, en la mayoría. Así que felicidades para él. Recuerden, tenemos acá los puntos de lo que llevamos de esta segunda Super Weekend y lo que les íbamos mencionando. Miren Besiktas, sí, es cierto, no es el primero, pero es su primera participación en Super Weekend. Y en el segundo mapa del último día de la segunda Super Weekend ya tiene 152 puntos. Es impresionante su nivel, increíble. Wow. La verdad que lo está haciendo muy bien. Incluso si lo sigue haciendo así de bien y quizás uno que otro pollito más, podría hasta superar el desempeño de lo que hizo ese 2G, que se despidió la primera semana con 211 puntos. Lo está haciendo increíblemente bien, así que felicidades para ellos. Ahora, bueno, ni no alcanzaba a mencionar, pero teníamos a Atom dentro de la primera mitad de la tabla, así que felicidades también porque logra avanzar más en las posiciones de cara a la clasificación a la final. Tenemos a Bullock con 67 puntos en la número 10, en la número 12, a Furious con 63. Que vayan sumando puntitos es algo esencial, Yagua. Totalmente, es muy esencial que puedan ir haciendo lo suyo los equipos latinoamericanos. Furious Gaming asciende a la 12ª posición ahí, pero bueno, también importa que ascienda, pero en la tabla ya general, ¿no? El overall. Y amigos, recuerden activar la campanita, suscríbanse al canal de YouTube de PUBG Mobile Esports, activen la campanita para que no se pierdan ningún día de la PMGC. Y también, si quieren más contenido sobre los deportes electrónicos de PUBG Mobile, vayan y sigan las redes oficiales. Ahí las pueden encontrar en pantalla con su dedicado arroba. Así que vayan, activen. Y también,
¿Qué tenemos por acá, Corsario? La caja de tesoro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fácilmente vayan al Centro eSports a ver la PMGC en vivo y en directo desde ahí. Así es, desde dentro del juego. Y conforme más tiempo estén ahí dentro viendo la transmisión, pues se van a ir desbloqueando estas cajitas que les van a traer varias recompensas, entre ellas el token de PMGC para poder desbloquear los atuendos facheritos que pueden observar ahí en pantalla, como, por ejemplo, yo la neta le traigo ganas al traje Corsario, la verdad está bastante, bastante bueno. Y aquí tenemos el resumen hasta el momento, Corsario. Ahí está, ahí está. Esto es lo que ha acontecido hasta este día. Ya saben, Besiktas se lleva el primer pollito y el segundo lo consigue Alpha 7 después de un cierre muy bueno, muy raro, ¿eh? Ojo, ojo, atento con eso, ¿eh? Muy rarito con lo que corresponde a este Miramar. Total. Felicidades para los chicos de Alpha 7. Aquí hay 3 mapas más. Recuerden, chicos, el día de hoy 5 mapas igual que todas las Super Weekend, así que muy atentos para ver cómo se va a resolver y quiénes van a ser los que se lleven el pollito. Sería bueno para alguno de Latinoamérica. Así que bueno, ahí está, chicos, eso es lo que llevamos hasta el momento. Nosotros nos vamos a separar unos poquillos segundillos y ya regresamos con mucha más acción en la Global. The only now outskirt team still to make it inside, still unsuccessful here is Mabuls. Fenerbahce here from one team, taking out another to the third, to an aid. Exactly, and another circle as well ships out here, but not really a lot of cover to work with. Eastern Stars is the team that is on the edge lines, and XG has found themselves right in the smack center. Unicorns love getting charged up on by Fenerbahce, a two men falling. On the push, as they come over the hill, the smoke's already put down, but you can see the zone, even one tick deleting through that health bar as they continue to move by the four, but a nade, that's a double, that's a silencer that you need for Ryze to stop the push. Can almost make out the shoulder of Silas. Silas looking to make some moves, Gary takes some shots, gonna be receiving a lot of the shots from Silas. Silas gonna get chucked out from Papa Blue, probably gonna go out to Papa Blue, and we're looking at, and that's more importantly positioned for them to then catch out some mass plays at a later point. It's unfortunately Fenerbahce had been spotted by Zenitexa. There go two to be so easily run over, even if it is by STG. Exactly, and yeah. Unicorn's love as well is not really far away from Ghost, right? Right below them at 96 points, and look at this. A7 Karyo finds one, finds second. Oh, and one man army striking again. S2G, another nade, goes wide, but it's not enough. Oh. One for one trade, it's now all down. 1v1. For yourself. It's a 1v1, rightly so. Golden versus Silas as he dips around. But the eyes, they're so strong for Black Dragon. Still those non-first down members, giving the information away for Golden as he steps away over the hill. Oh no, Silas gonna be cooking a grenade, gonna be tossing the grenade, chunking down just a little bit of Golden, but Golden going for that return out here. And Silas knows Golden probably looking for this pickup, probably looking for this revive. I don't think it's gonna be possible. Golden needs to make sure to be locked and loaded, ready to take this engagement. Silas gonna be pushing with the UMP, going for that spray down about 50% HP. Y ya estamos de vuelta, ya lo saben, con esta Global, el Mundial del Oeste, en donde los equipos de Latinoamérica están haciendo lo imposible por intentar de subir sus puntitos y poder clasificar eventualmente a la final. Ya vimos este segundo mapa recién pasado de Miramar, estuvo bastante, bastante bueno. Le fue mucho mejor a Latinoamérica, al menos en este mapa, aunque Alpha 7 fue el que finalmente se terminó llevando el pollito. Destacando, por supuesto, también el buen desempeño de Besiktas, que, pues, ya lo saben, no había clasificado la primera semana y en esta segunda, ¿cuánto eran, Jaguar? 150. 52 puntos llevaba y recién vamos al segundo mapa del último día de la Super Weekend. Sí, totalmente. Así que preparados, amigos. Así hasta la Super Weekend está bastante, pero bastante buena, Corsair, así como los OnePlus 9 Series, así OnePlus 9 Pro, con su pantalla de 120 Hz y tecnología Hyper Touch, hecha específicamente para jugadores. Así que vayan, la mejor opción es OnePlus 9 Pro Series, y con esto podrán escalar ahí en las tablas de clasificaciones y también, ¿por qué no?, en el rank, que todavía veo que hay personas rankeando en el juego con el gran sueño de llegar al Conquistador, Corsario. Vamos de una vez totalmente, con la tabla totalmente de daño. Aquí lo tenemos, Corsario.
Ahí está, el daño máximo. Ojo, Cups, tú ya lo mencionabas. De alguna manera aparece, logra brillar, aunque no sea el pollito, aunque no sea el equipo número uno en algún mapa, pues siempre aparece Cups de alguna forma. En este caso, el que más daño hizo, 700, casi 40 de daño. Mafioso con 551 en segundo lugar. Y en tercero, Mufasa, el rey de la Mufa, con 510 de daño. Lo hicieron bastante bien. Igual, no estamos viendo números sobre los 1000 que hemos visto en la mayoría de los mapas donde un equipo gana, sobre todo, porque bueno, el cierre fue bastante peculiar y aún así, Cups lograba sacar casi 750 puntos. Exactamente, aquí tenemos las eliminaciones. Vean nada más Cajillo apareciendo, Alpha 7 que logra pegar fuerte a Corsario, aparecen en este último día de Super Weekend y ya con esto los vamos a ver en primera posición. Tenemos nuevo líder de la competencia y es de Américas. Así es, y bueno, se viene el siguiente mapa Corsario. Vamos a regresar a la casa de todos, el mapa de El Ángel. Este fin de semana me pinta bien para Latinoamérica, ¿eh? Atom tal vez no ha llegado tan lejos como, por ejemplo, a lo mejor Furious Gaming llegó, pero me gusta ver, me gusta cómo está jugando AT7, está confiado, tomando las batallas. Lamentablemente las circunstancias pues le han afectado un poco, han tomado igual algunas malas decisiones, pero Atom se ve con confianza y cuando Atom empieza a tomar confianza, ya sabemos cómo empieza a desenvolverse al final del día. También esperemos ver por un poco más por parte de Furious Gaming. Lograron llegar ahí a esa isla en los cierres finales para pelearle ahí a los equipos enemigos. Lamentablemente se quedaron un poquito cortos, pero lo importante es que Latinoamérica ya está despertando y cada vez está haciendo más presencia, sobre todo en los últimos cierres de cada partida, así como lo vimos ayer, por ejemplo, entre Furious Gaming con Buluk Chaptan y los chicos de Navi. Totalmente. Así que bueno, ese es el tema. Yo creo que es algo importante en todos los... yo creo que hasta... me extendería a todos los deportes, hasta los tradicionales, el tema de la capacidad que tiene el equipo de adaptarse durante una partida. Eso es clave, es clave. En un mapa, una partida, una serie, adaptarse para poder siempre ir puliendo ahí las impurezas y llegar lo más lejos posible. Pero bueno, nosotros los vamos a dejar con nuestros queridos casters para que nos cuenten y nos relaten cada uno de los mejores momentos de Latinoamérica. Exactamente. Muy bien, muchas gracias Corsario y Jaguar. Ahora sí, Killer, vamos a pasar a la tercera partida del día de hoy. Volvemos a Rusia, volvemos a El Ángel. Si me tiraron el cierre en las islas, ¿por qué no me tiran ahora el cierre en la fábrica? Ya es mucho pedir, ¿no? Es demasiado junto, o sea, eso es lo que tiene. Te estás poniendo ahí ya codicioso. Pero bueno, el regalo de Navidad llegó antes de tiempo. Así que a disfrutarlo, capaz que para Reyes te lo traen en la final global, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, vamos a esperar a ver qué es lo que termina sucediendo en este tercer mapa del día, chicos. Recuerden que hoy se termina la Super Weekend en número 2, que nos quedará una Super Weekend más para que sumen puntos, para que alcancen los equipos a pasar esa barra, ¿no? Ese número tan codiciado que no sabemos exactamente por dónde anda. Yo dije 150, puede ser 180, pero sabemos que si ya sumaron más de 200 puntos, están asegurados en esa final, ya lo han hecho algunos equipos. Así que a meterle con todo y a no dormirse, porque los equipos que no clasifiquen en la próxima Super Weekend, según es quienes sean, podríamos ya decirles GG para ellos. Sin lugar a dudas, el último Super Weekend va a decidir muchísimas cosas. El último Week Play va a decidir muchas cosas directamente. Obviamente el Super Weekend tiene su decisión, pero antes del Super Weekend está el Week Play, que es el que le da la sentencia a varios. Ya vi ahí un par de historias que compartieron y me etiquetaron. Los voy a ir nombrando durante la partida, mandando saludos a cada uno de los que sacó captura de ese momentazo. Y El Ángel se lo ganó Europa, se lo ganó Villectas. Sobre el final, ¿qué equipos vimos fuertes que podamos decir se lo pueden llegar a ganar que no sea de Europa? Que no sea de Europa y Alpha 7, pero eso también fue porque rotaron tranquilamente por arriba. Pasa que, bueno, Knights, que Alucard estuvo molestando a morir. Atom estuvo complicado, el tema es que Atom intentó pero se le terminaba complicando. Así que nada, vamos a ir viendo qué es lo que sucede, porque da comienzo la tercer partida del día. El avión que surca los cielos, una trayectoria que, como diría Kevin, es aburrida, pero que la zona es lo que importa a fin de cuentas, porque esa es la que va a decir si la partida va a tener emoción o no. Ya se van lanzando los jugadores de Black Dragon, específicamente, que como ya sabemos van a esa base militar para empezar a lootearse todo con tranquilidad. Así es. Una trayectoria bastante tibia, de todas formas, que corta el mapa a la mitad en diagonal. Todos pueden llegar prácticamente a su destino, a menos que tu destino sea Kameshki o Primorsk. Creo que deberían estar bastante bien.
dependiendo de que también se tiren en el momento justo y hagan las cosas bien. Ya van looteando Unicorns of Love y Black Dragons, ¿no? Ya que partimos de la base, ellos son los primeros en caer y lootear. Aunque no, si nos fijamos ahí, Dokun Machine llegó a caer también bastante, bastante rápido. Y ya estaba looteando incluso antes que alguno de los jugadores de Black Dragons. Exactamente. Y bueno, ahí estaba tratando de repasar las historias de que nos etiquetaron de justamente el cierre. Y no es tan para allá, pero podría ser. Vamos a dejarlo por ahí, ahí en el tintero. Aprovecho rápidamente otra tanda cortita de saludos para Francisco Hernández, para Diana, para Chuy y para todos Zero Force que están haciendo el aguante a los equipos de la TAM. Mientras te recordamos que te suscribas al canal de PUBG Mobile por en YouTube y actives todas las notificaciones para no perderte de nada de esta Global Championship y de todo el competitivo que se vendrá en el 2022 cuando Xenox todavía ni siquiera tocó el suelo. Me da miedo ver los jugadores que se tiran tarde. Y sí. Eso pasa, son presas en el aire, pajaritos, pero bueno. Y al mismo tiempo no sabes si alguno tuvo algún problema, ¿no? Entonces, pues, hay varias cosas. Pero al mismo tiempo tenemos una pelea ahora, una pelea bastante rápida, pelea que no habíamos tenido en la partida anterior. Y es entre Alpha 7 y Navi. Termina siendo un 1-1 que sale a favor de Navi por el simple hecho de que Mafioso estaba solo y que lo colapsaron 3-1 y lo único que pudo hacer es noquear a Matic. Termina siendo a favor de Navi porque ¿dónde está todo el resto de A7? Está, imagino yo, estudiado esto porque que le caigan tres en la misma estructura no es casualidad, creería yo. Hot drop. No, mentira. Bueno, algo parecido tal vez, algo como que, bueno, sabes que estás ahí, te hot dropean un jugador. No sé si cuenta, ¿el hot drop es hot drop cuando te van a un jugador solo? Porque si estás spliteado, ¿cómo te van a hacer el hot drop? Es complicado. A ver, sí. Ahí está la gran duda. Hot drop es tomar una acción al principio de la partida para eliminar un equipo, obviamente. En este caso no fue eliminar el equipo entero, pero saben que ciertos jugadores lootean, separan, etcétera, y aprovechan. Aprovechan a debilitar un equipo. La intención fue ir a buscarlo. Si la intención es ir a buscarlo y descontar a algún jugador al equipo, yo creo que sí. Drop. Cuenta como que le cayeron a ellos, sí. Hot drop individual, entonces, para dejarlo un poquito más claro, para que no se confundan. Pero bueno, sí, esto lo vimos también el otro día con Rolkis, que había también aprovechado, ¿no?, las estrategias estas de caerle a uno solo, eliminarlo. Por acá tenemos a Supermassive Plays, que tienen a la calaca, a Screamy, Papi, Potro ahí de Furious Gaming en la vista. Pero desde el museo, ojo, el tema es que en el museo está un poquito más abajo, está en declive, así que no pueden pegarle a Tron. Ahí están mirándose a Ketch, sí. Creo que a Ketch, mirá, le ve el pixel. Triga, claro. Tiene que pegarle todas las balas. Si no le pega todas las balas, está complicado. Ahí estaba, muy bien. Triga, buscando el ángulo perfecto. Lo baja el jugador. Y Tiger Singh que dijo, permiso, me llevo la kill. Ya está. Arranca, no quiero darle muchas flores, ¿viste? Porque siempre digo, arranca bien Furious Gaming y después lo pinchan así, los matan de una. Así que nada, la dejo ahí. Esperemos que termine todo bien. Esperemos que sí. Ahora sí, ya que estamos un poco más tranquilos luego de esa pelea inicial, tenemos a Tron escondido en el árbol. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No? ¿Va a disparar Tron? Está loco. Se empieza a disparar y le noquea a Papi Potro y quiere llevarse a Scream también. Vamos a ver si reacciona, si Papi Potro queda cobertura detrás del buggy. No, Scream también terminó cayendo en manos de Tron, que tenía munición de sobra. Ahí llega el resto de Furious. No tenías que decir nada, Kilo, no me parece. Aún así, la caballería de Furious, la calavera, llega Ghost Rider. Triga también se va al piso. Nos queda solamente Tiger Sin en manos de él y de nadie más, porque tiene que enfrentarse a Corsera y a Sabien juntos. Le empiezan a llover granadas. Empieza a ser complicada toda esta situación. Tron puede sacar información moviéndose desde el cuerpo a tierra. Tendría que encontrar el ángulo donde no le disparen para poder levantar a Triga y forzar un 2 versus 2. Tener un humo, no tiene un humo, siguen cayendo las granadas. Puede ser buena, es buena o no es buena. Se pasa de largo, aguanta todavía, no se anima a levantar a Triga. Corsera desde la izquierda, Sabien desde la derecha. Lo empiezan a achicar, lo empiezan a colapsar. Le ven el piecito, era el piecito de su compañero. Se va Triga eliminado, 3 jugadores de Furious todavía quedan en partida. Lo empiezan a correr, lo empiezan a buscar, quieren salvar a Tron. No quieren permitir que se haya confirmado. Corsera por la derecha, Corsera por la izquierda, lo salta, lo elimina, lo mueve el chao. Chao. Para Furious Gaming, que parecía que todo estaba bien, parecía que comenzaban mejor. Killer, tenías razón, no había que decir nada, porque Tron desde el piso se llevó una doble y los complicó totalmente. Sí,
No puedo. Y no me vengan con que es mufa, ¿eh? No me vengan con que es mufa, porque eso no fue mufa. O sea, ya lo hemos visto varias veces que meten la primer baja y de repente los matan. No sé, en esta ocasión creo que fue el intento de vamos a arrullar al equipo y no tenían la información correcta. Porque se mandaron de cabeza al shelter, al búnker directamente y no estaban ahí. Estaban todos detrás de los árboles y lo terminaron sorprendiendo y así es como le arruinaron la partida a la calaca, pero bueno, nada. Después de haber conseguido una muy buena posición en la partida anterior, ahora terminan cayendo rápidamente. Veremos si se pueden despertar en las próximas. La partida todavía continúa. De los demás equipos tenemos uno menos de Supremacy Place y de Alpha 7. Todo lo demás tranquilo. Doku Machine que está calculando sobre Beowulf. A ver si lo va a reventar o no. Intenta disparar. Y se escucha fuerte a Doku Machine. Está poderoso el asunto. Pero vamos Powerful. A ver si termina sucumbiéndote la muerte. Peck, que lo bajaba Rebellion. Ah, Peck se escucha más Peck, fuerte, tío, Sí, está poderoso. Está poderoso esta team fight, me parece. El doble. Es una pelea de titanes, se podría decir. Mientras aprovecho para mandar saludos a Luis Garrido, que dice que está activo nuevamente en las transmisiones. Muchas gracias a Cris Lucero, que no solo compartió la historia del momento, sino que le hizo un meme. Así que gracias por tomarse el tiempo. A Chuy, que dice, se nos hizo realidad nuestro sueño. Tengo más. Por ahí a Rami PUBG. Cuidado porque ahora tengo más tiempo de mandar saludos porque Mufasa estaba eliminando a Sabien. Quiere vengar a Furious Gaming. Quiere vengar a la calavera. Con los de América no. Sigue avanzando Garrick. Mete el salto. No, ni siquiera hace falta que salte. Va haciendo el stress derecha e izquierda. Y lo elimina. Corserra tiene que escapar. ¿Y se va a escapar o no? ¿Logrará escaparse o no? Le están haciendo mucho daño. Un tiro más, por favor. No fue suficiente. Se termina escapando. Y ahora sí puedo terminar de mandar los saludos a Edres CPM y a MVP Jera. Listo. Gracias a todos los que compartieron. Porque Corserra parecía que le iban a volar, le iban a reventar el cocolizo. Sí. Así que nada, hay que tener cuidado, hay que tener muchos recaudos. Se está prendiendo esto, ¿eh? No, Kudur no lo fue. Lo voy a ir a buscar, Kudur. Nada de pegarle a la distancia, lo tenía en vista. No sé cómo estaba de armamento, no llegué a verlo, pero ahora va en vehículo a buscarlo, saben que terminaba cayendo. Y otra vez, nosotros viste hablando de la TAM y demás, pero Supermassive Play está pasando esto muchas veces ya, de que cae de temprano, de que los terminan matando y demás. Es uno de los pocos equipos de Europa que la está pasando muy, muy feo. Y eso que ha tenido su participación, ¿no? En las dos Super Weekend. Pero arrancó bien dentro de toda la primera. Ahora se terminó pinchando un poquito. Es verdad, había empezado bien con ese mini hot drop a lo que es a 7, al jugador, creo que fue mafioso, ¿no? Y ahora, bueno, no se termina. No se tranquiliza, no se calma. Eliminado Corserra, eliminado Supermassive Blaze. Le dieron 4 equipos distintos a la gente de Supermassive Blaze. Pobres. Que no pueden sumar, pero esto le viene bien a Exet y a Team Queso, ¿no? Un equipo del Super Weekend que, a pesar de haber clasificado en ambos, no esté sumando prácticamente, que todavía esté en 109 puntos, lo hace totalmente alcanzable. Pongamos de ejemplo a Vyjectas. Un solo Super Weekend ya lleva 152 puntos, le queda esta partida y dos más para seguir sumando. Con que Exet o Team Queso hagan esta cantidad... Y Supermassive Blade, considerando que no clasifique, e incluso clasificando, si hace los puntos que está haciendo ahora, no llegaría, creo yo. Entonces, está la oportunidad. No den por muerto a Team Queso. Necesitan todo su apoyo para clasificar el próximo Week Play y en el Super Weekend romperla toda. Exacto. Y por acá tenemos... Opa, no. Tenemos por otro lado a Rómulo sin conectarnos a Falky. Fener Bache complicado ahora contra los brasileños que le están pegando. Estaban solos. Falky tiene que ayudarlo, pero no le daba tiempo. No le daba tregua a Rómulo sin, que quiere quedarse con la baja. Que la consigue. Su compañero Foki Sin ahí como mecánico dentro del taller con el vehículo. No se quiere mover de ahí. Noxbomb que se va a retirar. Va a tratar de hacer cover desde el fondo. Si le va a servir demasiado, pero Rolkis aparece. Ojo con Rolkis. Mitty que lo bajaba a Xenox. Cae el jugador de los Caballeros de Pittsburgh. Rolkis que observa. Rolkis que trata de robar información. Están llegando todos los unicornios del amor. Que bajaron hasta la sexta posición a nivel general. Cuando venían pisando fuerte en un comienzo. Pero bueno, son cosas que suelen acontecer, ¿no? Que van cayendo. Alfa Sechi que está ahí nomás de llegar a los 300 puntos ya. Pero no pudo tener ese desempeño que tuvo en la PNPL de Brasil, ¿no? No le dejaron hacer esos estragos de 300 puntos en una sola.
Así que van a tener que quedarse con las ganas. Pero bueno, es obvio, es evidente. El nivel crece y esto es lo mejor de lo mejor que estamos teniendo, por lo menos a nivel oeste. Después tendremos que ver quiénes son los que clasifican. Y a ver, sean los que sean, terminarán siendo nuestros representantes porque quedarán del oeste. Así que vamos a ver qué es lo que terminan quedando y pelearán contra los 9 del este, más ese invitado especial. Mientras Farman caía en manos del Joy, otra vez Vegetash. Otra vez Vegetash molestando. Lunes que se escapa y son como siempre robando ahí con todo. Se queda con una kill. Fernan eliminado. Así es. Eliminadísimo. Pero todavía hay 3 estandartes de Bulu que pueden llegar lejos, que pueden sacarlo adelante y lo necesitan hacer. 67 puntos son muy pocos. Nosotros hablamos de Supermassive Blaze porque no es de la TAM, pero Bulu está ahí claramente y también puede ser superado por Exet o por Tinqueso. Y sin mencionar que aunque no sea superado por Exet o por Tinqueso, todavía no superó a Mad Bulls, todavía no superó a Eastern Stars, que no clasificaron este Super Weekend, ¿no? Así que está difícil para Bulu. Aunque las 3 partidas finales del día de ayer fueron las que le dieron los puntos que tienen, bueno, que le dieron su mayoría, por así decirlo, o prácticamente su totalidad de los puntos. Así que considerando que esta sería la tercera, podrían sumar un poquito y ya en la cuarta y quinta cerrar de muy buena forma. ¿Por qué no con una victoria, si me permitís soñar? Y así al menos superar la barrera de los 100 puntos, tratando de clasificar una vez más y cerrar la clasificación, hacerla posible. Ahora tienen que rotar, pero están viendo a Vegetash en la lejanía y todavía no hacen su movimiento. Exacto, y bueno, empieza a rotar ahora lo que queda de Bullock, mientras por acá se posicionan en la granja. Vamos a ver si los granjeros, los unicornios del amor, pueden conseguir algo, aunque no sé si les va a servir mucho quedarse acá a Lin, porque claro, la zona ya no lo favorece, se va a ir más para las cercanías de la papa, que un cierre tal vez que no se ve mucho, pero que sí, estamos teniendo cierres un poquito atípicos. O sea, no te digo que nunca sucedió, porque es mentira, siempre ha sucedido en alguna o que otra ocasión, pero sí, no del porcentaje ese mayor, ¿no? Que siempre decimos, no, cierra en el sur de Poliana, cierra acá, cierra allá. No, este es un cierre de los un poquito más atípicos, mientras tenemos a Rocky que quiere pelear contra Stay Together, contra todos los que están por ahí, los alrededores, aunque uno intentaba escapar. Por acá tenemos a Vegetash, que, por favor, chicos, insisto, estudien a Vegetash, los que les gusta el competitivo, porque lo que están haciendo acá es una locura, ¿eh? A todos les digo, no importa de la región que seas. Así es. ¿Tendremos el despertar de Navi otra vez? Es decir, no el despertar, pero ¿brillará hoy de nuevo Navi? Que lo vemos, ¿no? Que ganan sus partidas, que meten muchas kills, pero de repente empiezan a perder todas las partidas últimos. El día de hoy algo intentaron hacer, pero no terminan apareciendo en la primera plana, por así decirlo. Y ya están más tranquilos, ¿no? Que la mayoría de los equipos, porque estarían ahí 195 a un paso de los 200. ¿Pero vos decís que todavía les queda algo por demostrar o van a terminar tranquilos sin pasar, o mejor dicho, tratando de pasar desapercibidos? No lo sé, la verdad es que estoy en duda de eso, pero por acá, claro, se complica un poquito escuchar porque están potentes los jugadores, sí, están disparando, sí, sí, sí. Que da miedo y se prende. No sé, viste cómo no sé cómo serán todos los países. No, se está peleando la TAM ahora. No te la puedo creer, se está peleando la TAM. Ahí aprovechaba Rebo esto para eliminar al jugador de Blue Chat mientras Aton lo noqueaba. Bueno, en Argentina por lo menos tenemos los chicos, las personas estas que hacen los cortes con la moto haciendo ruido. Bueno, tal cual, parecen eso mismo. Le sacan el filtro al caño escape en la moto y hacen ruido. Bueno, esto pasa en el Global Championship. Le sacan el filtro a las armas y le empiezan a dar con de todo. Parecen cacerolazos. Pero bueno, nos van a reventar el oído en cualquier momento. Mientras Rebo intenta reventar ahora lo que queda de Bulug, que va a escaparse con 2 jugadores adentrándose en una zona que sigue pushando fuerte y Garrix los espera por ahí. Rebo desesperado. Y por acá Takumi le dicen a Reyes porque va drifteando con el vehículo. Es una locura. Se mete rápidamente, no tiene cura. La zona que le queda a los futbolistas en el centro prácticamente, pero difícil de mantener, ¿eh? Vamos a ver qué terminan haciendo para poder quedarse tal vez con el pollito del día. Así es, así es. Bueno,
A ver si se toman el tiempo de descansar o no. No, no hay tiempo. No hay tiempo de descanso, de respiro, porque Garrick se va eliminado. Y la gente Red, que estaba con sus 4 integrantes, va a pasar a tener 3. Bullock dice, sentí lo que sentimos nosotros al perder a nuestros compañeros, que estamos incompletos, que no podemos jugar como queremos y llegar hasta el final los 4 juntos para ganarla. Y se consiguen un puntito al menos, un puntito importante que le daría un poco de confianza. Y ver si pueden seguir sumando en la partida. Mientras que Fenerbahce ahora estaba encontrando a Black Dragon. Black Dragon que salía de la casa de uno de los jugadores. Mientras que Stay Together los presionaba, Fenerbahce les corta el escape, les corta la salida, la huida. Y Sevin va a tirar una granada. Puede ser letal esa granada. A ver si Golden puede aguantarle. Hace mucho daño. Queda un solo disparo. Lo sale a buscar. Entra en la casa. Están pegados, pegados. Pared con pared. ¿Quién gana? No me pongas esta cámara. Te lo pido, por favor. Ganó Sevin finalmente. Nos cambian las cámaras cuando menos lo necesitan, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan, se va Black Dragon, hasta el momento 3 equipos han caído, por acá la pelea continúa, Atom que está peleando contra su hermano mayor, Brasil contra la TAM, hasta que cae en manos de Speck, no te la puedo creer, se mete el fantasma para molestar, solamente queda Cardi, el uruguayo que va arriba, lo termina viendo, pero pega Cardi, no te puedo creer, fue tensa me parece, creo que lo vio. Y lo eliminó a Atom. No, fue Revo al final. Pero, ¿cómo? Si yo vi la baja antes, no entendí nada. La cuestión es que se están matando entre todos. No se entiende mucho. Las cámaras cambian rápidamente. Por acá Nexruya que intenta atacar. Navi que se ve en complicaciones. Tienen a Tixi y a Meku todavía en el suelo. Viene Nihal. Quiere quedarse con la baja. Está buscando atrás de la roca. Lo veía. Epa, le pegaban por ahí el costadito. Se levanta. Pero Matic le pega. Lo revienta. Explotan las vetos. Frozen. Libre. Eso es libre, Frozen. Veremos si lo va a terminar logrando. Que estuvo en el ladito que tiene en la mano. Cualquier lado porque no lo veía. Va rotando a toda velocidad. Todavía los compañeros están en el suelo. Uno contra uno. Que Chune por acá. Lo ve primero. Que Chune. No lo ve. No lo ve. Frozen. No tenía ojos para ver el jugador de Nexruya. Y se van en manos de Navi. Se va en manos de Navi que con su último jugador salva la situación. Puede levantar a todos sus compañeros y hacer como si no hubiera pasado manteniendo esas 5 kills. Pero la pelea no cesa. Minuto 18. Se pasó volando la partida porque en todo momento tuvimos acción, peleas, entretenimiento, show. Me van a decir que no prefieren partidas así, que no son más divertidas las partidas así, gente. No me lo pueden negar. Timber se fue eliminado. Stay Together. Adiós. Alpha 7 acechándolo desde abajo, le quiere robar. Bueno, con la partida anterior creo yo que ya lo superaron, así que tenemos nuevo top 1 en lo que es el Super Weekend, justo antes de que termine el último día. ¡Spank! Por la espalda, lo terminaba castigando a Coops, salvando a sus compañeros, protegiendo a sus compañeros. Y ahora Xenos con una granada sacaba a Xenatexa y Alpha 7 del camino. Exactamente, la batalla continúa, norteamericanos peleando para demostrar quién es el mejor de ellos. La zona que sigue cerrándose en la nada misma, cae el ladrón, cae zona HP. Y por acá, lugar que se quiere movilizar, tensa que lo bajaba Mitty, que empezaban a pegarle a otros jugadores, que nada que ver. No estaban por ahí, Fenerbahce, todo listo, que se quiere ir al matadero, pareciera porque se está quedando ahí en el final. Antes de que la zona cierre, mientras Kupri intenta pegarle al vehículo más que a otra cosa, porque no hay enemigos, no tienen la información correcta. Y la locación de los rivales, empiezan a moverse cada vez más a la zona los chicos de Ghost, porque saben que el pusheo va a ser intenso. Estamos en la quinta fase, 16 segundos para que esta empiece a pushar, para que se les venga encima y para que Knights tenga que rotar obligadamente, porque si no, van a tener que aplicar toda la escalación necesaria. Caía Reyes en manos de más, va Bullock Chaptan. Ya no nos quedan representantes de la TAM en esta partida y estamos en el top 8 todavía por culminarse, así que caía Besiktas, que solamente cuenta con un jugador. Yo, por lo menos, espero que lo maten. Esperemos, esperemos a ver qué pasa. Mientras que Meku estaba buscándolo detrás de la roca y justo cuando lo tenía, lo ignoraba. No sé, pero bueno, tiene otras cosas de las que preocuparse en este momento. Se llaman Peaceful Night y la granada de Tixi era buenísima sobre Alucard mientras que Rocky estaba peleando contra Noxbomb. Veremos si puede salvarlo Coops otra vez a su compañero como ya lo hizo minutos atrás o no. Realmente no está fácil, está difícil. Fenerbahce sigue sufriendo la furia de los unicornios del amor mientras que le queda solamente un jugador en pie. Reza por mantenerse en vida y sumar más puntos para su equipo. Xenox sacando del camino uno de los jugadores de Navi. Pittsburgh Knight se trata de reponer, de dar vuelta a la situación, de vengarse, obviamente, del equipo europeo. ¿Y qué? No nos queda nadie de la TAM. Nos queda de Brasil solamente un equipo. De Norteamérica nos quedan dos y todo el resto Europa.
Sí. No queda mucho por ver en esta partida. Pero bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Mientras tanto, las balas se empiezan a escuchar por acá en la cercanía. Le pegan a Kuz. Caía Kuz. Señor, hermano de Matic. Pega todavía. Navi que se quiere quedar con la victoria. Quiere resurgir. Quiere quedarse con el pollo finalmente. Y Rezen molestando. Molesta a Bellicta. Pero también le dicen, hasta acá llegaste, papá. Te vas a Turquía nuevamente porque esta partida no te la vas a ganar. Viene con todo Alucard, que se tiró del vehículo en movimiento. Perdió más vida por el salto que por el enemigo que le pegaba, lo reventaba. Se nos van los caballeros de Facebook. Sigue atacando con todo. La veracidad que estamos viendo en estos momentos. La agresividad también por parte de Matic y compañía. Es una locura. Navi que no tiene mucho tiempo. La zona que pushea. Matic que corre. Corre. Que no alcanza. Fenerbahce que está esperando. El final se acerca. Estamos en un top 5. Y Unicorn of Love junto a Futbolist son los que tienen más chances de ganar. Así es, porque tienen todos sus integrantes vivos, mientras que Ryze y Navi solamente tienen un integrante. Nunes ya se ha encontrado, lo bombardean, la pasó bomba el último jugador de Ryze, pero aún así, top 2 la partida anterior, top 4 en esta partida, están volviendo a tener esa constancia que nos demostraban tiempo atrás y que habían perdido de cierta forma. Lo acaban de ver al jugador de Unicorns of Love, lo acaban de ver a Lin, que era uno de los encargados de eliminar a la mayor parte de Navi, dejándole solo un integrante. Que se peleen entre ellos le venía bien a Navi, pero ya no le viene bien porque lo eliminaron, porque Futbolist lo encontró. Y Futbolist se sigue posicionando como el mejor equipo de todo el Super Weekend. Gran sorpresa. Sí. Esa es una gran verdad. Pero bueno, quiere, como le decía los otros días, ¿no? Quiere retomar lo que algún día fue Futbolist, lo que algún día demostró. Sí, no está haciendo eso, porque antes era como que lo que hicieron cuando los conocimos a los futbolistas era una locura. Era ganar partidas de 25 kills, hacer estragos, y ya no es tan así, ya no está tan fácil la cosa. Los equipos aprendieron, el meta cambió y se le está haciendo más complicado. Más allá de que tiene sus resultados, hoy en día no es la bestia que era antes. Pero bueno, por acá todavía el final se va acercando y le empiezan a disparar. Y Unicorn of Love ve la muerte porque Shiki First se va a ir para el lobby rápidamente. Rolki que empieza a rotar para acercarse hacia Lin. Solka y Loba sin Lutz y compañía se van bajando. Pelea de europeos en el final de Terangel. Solka y el suelo para no morir en el intento. Rolki aprovechando una pequeña negativa. La cortina de humo que lo salva Solka, pero no sé por cuánto tiempo porque Lin lo está esperando del otro sector. Lin podría sorprenderlo. Le va a ver la cabeza. Lo vio a Solka y lo tiene ahí. Lo termina reventando. Loba sin que va a quedar también en punto muerto o no. Está solo Solka no muere. Raúl ahí estaba cayendo. Solamente quedan dos para los futbolistas. Y si sigue así esto, Unicorn of Love va a tener la victoria. Así es. Pareciera ser que nada lo puede evitar. Pero ya vimos a Futbolist en situaciones de desventaja numérica dar vuelta a la pelea. Lo vimos, por ejemplo, contra Black Dragon, si recordamos bien. Y todavía pueden sacarla adelante. Ahí vemos a Rolkis que va rotando. Casi. Era la oportunidad de igualar la situación, de dejar las cosas 2 versus 2. Y la dejó escapar Lobacín. Ahora con una granada quizás lo pueda conseguir, pero no. Estaba tirando un humo sobre sí mismo para tener un poco más de cobertura. Lo mismo hacía Rolkis para proporcionarse un poco de seguridad en sus alrededores. Lutz desde más atrás no estaría teniendo ángulo desde ahí. Debería buscar una mejor posición para ayudar a su compañero. El círculo lo obliga también, de todas formas, a Lutz a moverse. Y los humos quizás hubieran estado un poco mejor más adelante. Las granadas que ahora sí empiezan a caer. A curarse de a poquito lo Vancín porque recibía daño de una granada recibida. Mientras que Fresh sigue tirando humo. Siguen aguantando ese airdrop. Puede reponer casco, chaleco. Puede tener algún arma o munición justamente que puede llegar a escasear a estos momentos finales de la partida. Sí, se quedó bastante tranquilo, ¿no? Parecía que ya se iba a terminar en ese momento, pero volvió a tomar calma la partida, más allá de que se están tratando de tirotear y explotar, como lo vemos acá, la Deto sobre el Loba sin que le hace bastante daño, pero no es un Unicorn of Love que se mande de cabeza. Está tratando de utilizar justamente el cerebro para no caer en combate rápidamente. Tienen que aprovechar la posibilidad de quedarse con esta partida, de no dejarlos escapar. Fresh que va a comerse un full auto. Loba sin que tiene la cobertura de esa roca que le sigue salvapa, pero lo tienen ahí en punta de la mira. Justamente saben todos que tienen que destruir esa roca. Mientras Lutz podría sorprenderlos por el flanco izquierdo. Ahí estaba intentando Lobacin desde el pequeño ángulo que le quedaba de cobertura para poder conectar. Rolki que va con una de estos. ¿Se va o no se va? Pero es inmortal ese tipo. No se muere más Lobacin. No lo puede noquear. Ahí estaba finalmente Rolki que lo explotaba.
Y ahora sí, todo dependerá de Lutz, que lo van a hacer Lutz a él. Si sigue ahí solito, intenta pegar, trata de cortar la rotación impecable. Impecable lo que hace sobre Fresh. Ya lo tiene en vista. Lutz que va a tirar una deto, va a hacer la heroica, quiere hacerlo solo. Vamos a ver si lo termina de lograr. Cerca, pero no es suficiente. Cerca, pero no es suficiente. Y Lin, que está tratando de generar una cortina de humo que lo ayude a su compañero, más que nada. Le quiere pegar, lo intentan reventar, le pega más a otra cosa. Lin que al propio enemigo. Se viene el final, señores. Pareciera que esto se va a dar vuelta. Va corriendo Roll, que busca un mejor ángulo. Lo eliminan finalmente a Loba sin que estaba tirando toda la data, que estaba ayudándolo a Lutz para finalizar esta partida. Y Lutz que está como loco, sin cobertura, detrás del humo, le pegaba a Lin, quiere hacer la heroica, quiere meter el gol en la victoria, quiere quedarse con el pucho en el día de hoy, le pega a Rocky también, se está llevando todo a Lutz, por favor, párenlo este pibe, ¡páralo! ¡Páralo! Y ahí está, Unicorn of Love, que lo detona Rocky, si le da al winner, winner, Chicken Dinner. Les permitió levantar al tercer jugador y ese 1 versus 3 era imposible. Le pusieron el freno al fin y al cabo, pero aún así Futbolist está teniendo una gran actuación en lo que es todo el Super Weekend. Otra victoria para Europa. Se ponen 2-1 en el día de hoy. A partir de ahora, las dos que quedan tienen que ser de América sí o sí. Winner, winner, chicken dinner para Unicorns of Love. Merecido. Felicitaciones para ellos. Y en general, ¿no? Toda la partida, sacando a Rice, el final fue todo de Europa. Na'Vi, Unicorns of Love, Futbolist están manteniéndose estables a lo largo de ya 2 semanas y eso preocupa de cara a las finales. Sí, sí, o sea, es verdad eso. Si ya están demostrando esto y ni siquiera son las etapas finales de la región, no me extrañaría que sea un solo equipo de América el que termine clasificando dentro de ese top 6. Esperemos que no, obviamente, pero está demostrando mucho poderío la gente de Europa. No son cualquier equipo, no vinieron acá a llenar lugares, sino que vinieron a pelear, vinieron a demostrar de lo que son, de lo que pasó todo este tiempo, de lo que pudieron aprender del competitivo y lo están poniendo a prueba por ahora contra América. Así es. Y bueno, viendo ya la repetición, nos damos cuenta de que, bueno, no nos damos cuenta, reafirmamos lo que fue la partida, ¿no, Killer? Que fue una partida movida desde el principio, que no paró, que si bien no había peleas quizás de que eliminaban un equipo, había kills ahí aisladas. Después sí tuvimos justamente eliminaciones de equipos, gente como Supermassive Blaze que lo fueron encontrando distintos equipos y lo complicaban. Estuvo así, nos estuvo pendiente sin prácticamente dejarnos mandar saludos, sin prácticamente dejarnos hacer nada porque estaban ahí, uno atrás del otro, manteniendo la acción. Y me gusta que el Ángel se ponga así, en compensación del primer Ángel que no había estado así tan divertido desde el comienzo, que se demoró mucho. La partida anterior no nos podemos quejar porque hicimos el cierre en las islas, al menos yo. Y en esta estuvo increíble. Ahora si viene Zanog, que no está haciendo los Zanog que nos gustan, que recordamos, que son dinámicos. En base a esta partida, ¿podríamos decir que se podría dar un Zanog así también de este estilo? Y a ver, el tema ya se está terminando técnicamente la Super Weekend porque quedan 2 partidas. Esperemos que sea muy llena de acción. También dependerá, como siempre decimos, ¿no?, de dónde cierra la zona, de cómo pase la trayectoria del avión, más allá de que es un trazo que casi siempre te ayuda. Es muy raro que no llegues a tu spot, pero la zona va a ser clave. Porque de ahí depende cómo tengan que rotar los equipos, quiénes jugarán a curarse, porque ya empiezan a aparecer algún que otro actor en la escena donde juega a curarse y no, o sea, no intenta buscar las bajas en el final de la partida. Y es un mapa donde se da para eso, se presta, pero los que quieran buscar con kills y demás sumar en la tabla van a buscar la agresividad total. Igual, a ver, estamos tirando un análisis de lo que podría ser y capaz que termina siendo totalmente distinto. Sí. Totalmente. Pero bueno, es parte de lo que es el análisis. Y ya viendo el final de la partida, vamos a ir pasando con nuestros compañeros, con Jaguar y con Corsario, que nos van a mostrar la tabla de posiciones. Sí, chicos, bueno, lamentablemente, bueno, en gran parte secundamos todo lo que tú mencionas, ¿no, Kevin y Killer? Pero lo que vemos acá en la tabla es lo que nos duele, es el único detalle, es el único desliz. Y es que, nuevamente, Jaguar, el Ángel no le va bien a la TAM. Exactamente. Otra vez pesa el Ángel para Latinoamérica y le sienta muy bien a los turcos, por ejemplo, ahí Futbolist. Y bueno, Na'Vi, que ayer logró sacar también
Pollito y los Unicornios del Amor, que hoy, para cerrar el Super Weekend, entraron con toda la actitud. Andan finos, señores, los chicos de Europa. Ahí los tenemos con 25 puntos, 23 para Navi Footballers, 18, 12 Rice. Rice también un equipo que comienza a ser constante en ese Super Weekend. Bueno, desde ayer, Ghost Gaming aparece en el top 5 de manera impresionante. Y Alpha Sechi se queda con la séptima posición, octava. Y de este lado tenemos a los latinoamericanos con AT7, que se queda con el último puesto, 0 puntos. Un punto para Furious Gaming en la penúltima posición. Y Bullock Chaptan se conformará con 2 puntos en 12ª posición. S2G sigue jugando flojo. Supremacy Blaze en noveno con 4 puntos. Besiktas, ojo, que finalmente les va mal a la escuadra turca, Corsario. Y acá, el Super Weekend Ranking, donde Futbolist es el primer lugar con 175. Besiktas con 154. Alpha Seche se queda con la tercera con 153. 153 para Navi, que asciende a la cuarta posición. Y bueno, poco a poco ahí van los equipos moviéndose en este ranking. Hasta el momento el equipo que más ha sumado en este segundo Super Weekend es la escuadra de Futbolist, y el menos es Supremacy Blaze. Sí, es interesante, ¿no? Porque Futbolist es justo el que está luchando contra Besiktas por quedarse en el primer lugar, y en el que le va bien a Futbolist, a Besiktas le va bastante mal. Así que bueno, es como que se entiende un poco, casi como si se casaran en la partida, aunque no fue literalmente así. Tenemos la segunda mitad, en donde, bueno, Atom logra ahí sumar unos puntitos extra, pero no lo suficiente. De hecho, eso le hace caer a la segunda mitad de la tabla. Recuerden que estaba la primera antes de este mapa. Acora también baja un poquito Furious, y es que bueno, lamentablemente se ve principalmente a que no le fue nada bien a los equipos de Latinoamérica en Ángel una vez más, al menos este día. Tenemos la tabla general, ahora sí, de la Super Weekend. Ojo con Alpha Sechi. Ojo. Cuidado. 291 puntos están llegando ya. Complicado el panorama para los demás, al menos centrándose ahí en la parte alta de la tabla, superando a S2G. Lo sigue de cerca a los chicos de Knights, pero bueno, ya empezamos a ver un despunte considerable por parte de la escuadra brasileña. Exactamente, Alpha Sechi demostrando que es uno de los grandes, no solo de América, sino también a nivel mundial, pero del oeste. De este lado tenemos a Besiktas con 154 puntos. Ve hasta dónde está saltando Besiktas. O sea, de haber estado fuera del top 16, ahora en onceava posición, media tabla para el equipo turco. El equipo de Furious Gaming logra rebasar por un punto a los atómicos Eastern Stars, desaparecidos, claro, porque no están jugando este Super Weekend. En décimo quinta, Supremacy Blaze, 16, y de ahí pues ya sabemos el resto de los equipos que no clasificaron, pero vemos a un Bulo que no ha podido bajar a Mad Bulls de ese top 16. Señores y señores, no olviden seguirnos, suscríbanse al canal PUBG Mobile eSports en YouTube y activen la campanita para que no se pierdan ningún día de la PUBG Mobile Global Championship, porque recuerden que tenemos Global de aquí hasta el 24 de diciembre y después hasta mediados o finales del mes de enero. También pueden observar la PMGC 2021 a través del Centro de Deportes Electrónicos dentro de PUBG Mobile, así es, dentro del juego. Y entre más tiempo pasen viendo la Global ahí, van a ir desbloqueando las cajas de tesoro y así también desbloqueando recompensas como el token de PMGC para poder comprar, o más bien canjearlos, ¿no?, por uno de estos tres atuendos que tenemos, ya sea el sartén de la National Championship, el paracaídas o también el traje de la PUBG Mobile Global Champions. Corsario, el resumen del día. Ya han pasado tres partidas. Sí, tres partiditas han sido bastante frenéticas, sobre todo si consideramos que el segundo mapa, el de Miramar, el de donde gana Alpha 7, que lo vemos ahí, fue bastante acotado, parecía casi un Sandhawk debido al cierre que ocurrió. Igual, lo bueno y lo malo del cierre, ¿no? Lo bueno es que es muy raro, es increíble y le pone presión a la mayoría de los equipos, pero también está el otro lado, y es de que cuando generalmente los cierres están muy clavados en el mar, o gran parte del cierre va en el mar, no hay muchos intercambios. De hecho, las eliminaciones fueron relativamente escasas, incluso el daño en ese mapa fue más o menos escaso por lo mismo, más de 700 no hubo, que no está mal, pero el promedio de los MVP de daño de la mayoría de los mapas han sido 1000, o rozando los 1000, o pasándolos incluso, y es bueno, se entiende porque más estaban preocupados de buscar tierra que de poder pegar un balazo en algún lugar, pero bueno, ahí está. También una cosa que se nos iba como detalle, recuerden que también solo por ver, por acompañarnos en estas Global Oeste, ya también están participando para recibir premios pequeñitos ahí de consuelo, así que simplemente por estar con nosotros también pueden ganar. Así que ahí está, se viene bueno, se pone espectacular, estamos en, ahora sí que sí, claro. Porque me acuerdo que tenía mis dudas de si era no ayer o antes de ayer y todo el tema, pero bueno, estamos ya avanzado de la mitad de la Global Oeste, ¿no? Estamos llegando, hoy es el último día de la Super Weekend
número 2, así que ya casi no queda nada, nada de tiempo. Pero bueno, chicos, nosotros nos vamos a separar unos segundillos y ya regresamos con muchísimo más Global. Falta cada vez menos para comenzar con el cuarto mapa del día. Sanhok, por cierto, mapazo, Picardo, se viene bueno. Ojalá que sea un buen mapa para los equipos de Latinoamérica. Estoy un poquito preocupado en ese sentido, Jaguar, por algo muy sencillo. Y es que, ya lo sabemos, sobre todo lo que fue en Last Week Play, donde estuvimos narrando ahí, sobre todo los días ahí de Super Sanhok, donde hubieron tres Sanhok, hubo más Sanhok que otros mapas. Lamentablemente Latinoamérica no le fue bien en prácticamente ningún Sanhok. Entonces, me preocupa un poco de que eso se traduzca luego a esta Super Weekend. De hecho, si nos basamos en ayer, antes de ayer, tampoco le fue muy bien en este mapa a los equipos de Latinoamérica. Y sumado a que el mapa recién pasado era Ángel, y el primero que también fue Ángel, tampoco le fue bien. Pues bueno, no se ve demasiado prometedor este mapa que se viene. Pero, ya es el tercer día. Hay más experiencia, hay más oportunidades. Yo creo que lo que más necesitan los equipos es eso, ¿no? Es ir soltándose. Ya estamos en la mitad, de hecho, pasado la mitad de esta global. Así que, pues, yo creo que más tiempo no hay. O sea, ahora hay que ganar o ganar, chavos. Totalmente, ahora hay que ganar o ganar. Los equipos de Latinoamérica están teniendo problemas el día de hoy, pero bueno, espero mejore un poco el panorama para lo que resta del día. Se viene Sanhok, se viene Erangel, dos mapitas que rápido se me está yendo el día de hoy, Corsario. Ahora sí, se está yendo de agüita prácticamente. Ahora pasemos a ver el head-to-head entre Tenza y el buen Kitsun de Navi. Dos eliminaciones, pero gana. El ruso de Navi con 4 eliminaciones. Tenza tiene más daño, 815 puntos en contra de 778 puntos del jugador ruso de Navi. Y un porcentaje de 27 en contra de 28. Un solo por ciento de diferencia entre el norteamericano y el jugador de Natus Vincer. Y aquí tenemos que el que más ha asistido, Corsario, y lidera el buen Kitsun con 4, y tenemos en segunda posición a Lutz con 3, y en tercero tenemos a Fresh con 2 eliminaciones. Así es como se están manejando las cosas en este día, Corsario. Mucha presencia por parte de los equipos europeos. Sí, ahí está el buen Fresco, que tiene ahí sus 2 asistencias. Pero bueno, interesante los equipos europeos y su nivel, que de a poco empiezan a aflorar, y es lo que te decía referente a los equipos de Latinoamérica que dije recién, ¿no? Que es que hay que tener, hay que estar muy atentos con el tema de la cantidad de práctica que van ganando durante esta global y que van teniendo mejor desempeño. Creo que ya estamos a punto de comenzar, no alcancé a escuchar muy bien, ¿puede ser? A ver. Sí. Falta poco. Estamos casi a punto de lanzarnos. Exacto, con el cuarto mapa del día de hoy. Así que bueno, hay que ver qué pasa. ¿Qué depara este Sanhok, Jaguar? Exactamente, pues yo espero un Sanhok bastante emocionante. Sobre todo, ya sabes, viendo del lado del show, del drama, de lo que nos gusta ver, Corsario, siempre en las partidas, a todos los espectadores, que sean partidas movidas, con enfrentamientos interesantes, muy intensos, épicos, ¿sí? Y no partidas así un poco flojas de inicio, que terminen llegando hasta ser hasta un punto aburridas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahora en Sanhok.
es el último chance para los equipos el día de hoy, porque se acaba el segundo Super Weekend. Tienen que dar lo mejor de sí para poder quedar lo mejor parados posibles en cara a la última semana de la PMGC del Oeste 2021. Así que atención, recuerden que después de este domingo nos vemos el día martes, amigos, con el arranque de la semana número 3, el arranque del weekday. Otra oportunidad más para Team Queso de poder clasificar al tercer Super Weekend y meterse en la batalla en busca de un pase a las finales a partir del 22 de diciembre. Sí, día en extremo importante para poder ver. Bueno, esos dos días en extremo importante, sobre todo para Team Queso. Pero bueno, ahí está, chicos. Lo vamos a dejar de inmediato con Sanhok y, por supuesto, a nuestros queridos Caster, Killer y Kevin. Ahí estamos entonces listos para vivir el Sanhok. Se vendrá igual que el de recién, que el Ángel de recién así de activo. Esperemos que sí, es lo que yo quiero, Killer. ¿Hay algún cierre en Sanhok que, digamos, sea súper difícil y lo queremos ver? Creo que en Sanhok no, ¿no? No, no, pasa que, o sea, como difícil si te cierran el agua, que es lo más difícil que hay, porque no sabes cómo terminarla. Pero, o sea, a nivel Torio, no sé, no te podría, tal vez la cueva, la caverna ahí, por decir alguna zona, pero no sé, la veo difícil. O la montaña, o sea, la montaña sí es difícil, la montaña de la isla Alfa, pero claro, el que la tomó, el que se quedó ahí arriba, tiende a tener más porcentaje de ganarle y demás. Y bueno, para toda la gente que odia que le diga Sanhok al mapa, chicos, recuerden que así se dice oficialmente. Si le quieren decir Sanhok, está todo bien. El que quiere pronunciarlo así, lo pronunciará. Yo ya tengo el tweet, lo tengo, ¿eh? Me buscan en Twitter, como aparece ahí abajo en las redes nuestras. Me buscan y ahí está el tweet donde dice cómo se pronuncia Sanhok. Y nada, no podía evitar reírme de los comentarios cuando dijeron que yo mufé a Furious Game en la anterior. Yo lo dije y lo anticipé. No era mufa. No era mufa. Si vuelvo a pasar ahora, yo la culpa no la tengo, chicos. Esto es cuestión de ver, de tener información a la hora de pelear y de hacerlo de manera correcta. Mientras ya, creo que estamos por lanzarnos a este Kevin, porque se nos viene el cuarto del día. Sí, sí. Ya estamos a la espera entonces de ese cuarto mapa. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Y a ver, el avión va desplegándose a poquito. Quería ver un poquito más el mapa para decir, esta ciudad nunca había un cierre acá. Acá lo tenemos nuevamente. A ver, en Docks creo que no vi yo nunca un cierre. En Bandai tampoco. En los demás lugares creo que alguna vez vi, pero bueno, ya iremos viendo hacia dónde va el primer círculo y a partir de ahí sacaremos especulaciones. Se van tirando todos. Espero que no se tiren autos de lujo como la otra vez lo hacía Silas y caigan todos como es debido. Exacto. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucederá en esta partida. Todo dependerá también de la zona. Arranca finalmente. Bueno. No pasa nada, porque la zona no favorece absolutamente a nadie, solamente para quedarse por ahí, pero lo que sí se va a dar es Norteamérica contra Norteamérica nuevamente. Mientras te recuerdo que te suscribas al canal de PUBG Mobile Sport en YouTube y actives todas las notificaciones para no perderte de nada. ¿Quién va a meter la primera baja? Está B-Wolf con una escopeta, con el S12K, tiene para meterle a Alucar. Veremos qué va a hacer Alucar, que está... ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le duele la panza a Alucar, que está así, que se agarra cada rato y que salta y salta? Mientras le dispara a Lucas rápidamente con un MP, no hay sonido de balas, pero ya estará llegando seguramente. ¡Escopetazo! ¿Qué le mete, chico, a B-Wall? ¡Debe ese mano! First Blood para Chico de Knights, que arranca con todo eliminando a Norteamérica, siendo Norteamérica. Estaban con el Fenox, viene con escopeta. Están devolviéndose a puro escopetazos esta batalla, por favor. Están como granjeros. Y así otra baja más consigue Chico. La DBS que está marcando tendencia, ¿eh? La DBS que, bueno, qué lindo que la hayan puesto para encontrar en el mapa, porque si no, estas cosas no sucederían. Terrible, terrible, terrible cómo las escopetas fueron protagonistas. Y ahora aparece justamente HH24 en el momento menos esperado para Pittsburgh Knight, cuando estaban levantando a su compañero. Lo acababan de rehabilitar. Y cuando ya pensaron que no quedaba nadie, cuando Cubs y Chico escapaban de la situación, sus compañeros fueron frenados justo a tiempo. ¿Dónde está el otro jugador de Ghost Gaming para ayudarlo a HH24? Realmente no lo sé, pero como no estaba
Cups dijo, mirá qué sencillo que lo hago, te elimino sin problemas. Chico con la escopeta dice, me sumo a otra más. Y acá estaba, Spect, claro. ¿Qué iba a estar haciendo más que spectear? Sí. La que hace siempre, ¿no? El trabajo del jugador de Ghost. Mientras vamos a ver qué es lo que sucede, ¿será el último aliento para el fantasma que vuelve a perder rápidamente? Por allá caía Big Milo, pierde un... Bueno, todavía no lo perdió en realidad, está noqueado nada más el jugador de la calaca. Intenta pegar a Speck, intenta buscar finalmente destronar algún jugador de Nice. No los quiere dejar con los cuatro, ¿eh? No quiere que sean flawless. Quiere terminar con la vida de uno, lo termina encontrando. Sí, señor, a Alucard le pegó más a la pared que a Alucard, pero lo termina encontrando, la baja rápidamente, se moviliza, está con la mata chancho, se come 45 balas, le termina saltando por arriba, lo vienen a visitar. Y claro, te separaste de la pared, te tenía en vista Cubs y te terminó eliminando. Speck se va junto a Ghost y se nos va el primer equipo de la partida. 3 minutos y medio, ¿eh? Arrancó, dentro de todo buena. Hay que ver si los demás ahora quieren pelear. Sí, es un comienzo de una pelea entre Ghost y Pittsburgh Knights, los eternos rivales que terminan descontándose entre sí, pero bueno, esperemos que el resto se contagie, ¿no?, de esas ganas de luchar y también nos traigan un poquito más. Otra vez Furious comienza perdiendo a algún jugador en el early y Footballist puede llegar a chocarse con la gente de NetRubia. Le pasan muy cerca a Nihat, que los trata de esquivar. No los trata de esquivar. Bueno, sí, los trata de esquivar, pero no está pudiendo porque le están cayendo todos los disparos. Lo pasan por arriba, le disparan, le hacen de todo. Pobrecito el jugador de NetRubia. Frozen queda a medio camino, queda complicado. Jekta también se acerca y Kudur está muy lejos. Pero por más que sea el jugador que está más lejos de todo, lo tiene más que divisado. Pegaban todos en el árbol, lo disparo, si no hubiera sido eliminado. Lo vieron a Jekta, lo eliminan también a él. Está como loco Footballist. No paran los turcos. Quieren cerrar todas las partidas de buena forma. Quieren sumar y ya estar con confianza para las finales, para clasificar a las Grand Final de la PNGC. Frozen todavía sigue en pie y le gana a Lobacín. Los sorprende, los agarra justo cuando se distraían, cuando pensaban que ya no había nadie más por las montañas y el último jugador o los últimos jugadores estaban ahí en las casas donde está Kudur. Se confiaron y llega alguien por la espalda. ¿Quién es el equipo que llega por la espalda de la gente de NetRubia? Mientras que Frozen sigue aguantando solo y se lleva 2. Y acá está el tercero. El triple. ¡No! El triple kill no pudo ser. Y Kalsi elimina a Kudur. Stay Together es quien llegó. Sí, era Stay Together. Veía Furious también por ahí en el fondo, pero era Stay Together los que se sumaban a la trifulca ahí a darse con de todo en la third party, pero retrocedieron. Como, para. Terminó la batalla, chicos, vámonos. Fíjate cómo se retrocedieron. Y alguien está pegando, no sé quién es. Alguien está pegando. ¿Quién es? ¡No, era Rebo! ¡Por eso retrocedían! Estaba Alpha 7 molestando, lo tienen a Kalsi también. Vio el ángulo perfecto el jugador de Alpha 7, que tiene estudiado cada árbol, cada raíz, cada hojita que está en este mapa. Raúl, que cae en manos de Scream, aparece la calavera, empiezan a pegarse. Vamos a ver qué es lo que va a terminar sucediendo, si puede salir a flote la calaca en esta o no. Mientras Kalsi está justamente busteándose para poder recuperar un poquito de vida. Rip 7, que ruega por su vida, ruega de que me salven. ¡Ay, por favor, vengan a mí! Scream, calladito, solo encima, arriesgado, se manda contra Raúl. Pero ahora retrocede para no caer en combate. Rebo, que sigue buscando a la distancia. Tiger 5 encontraba luz, lo dejaba tumbado, pero no terminan de confirmar la baja contra el jugador de Turquía. Timber, que está en la vista de los dos prácticamente. Solka y de Raúm, pero que tampoco se activa. Y creo que están más mirando si lo puede encontrar a Rebo que a otra cosa. Tiger 5 que quiere pegar, pero claro, no ve nada. Se mantienen en Quarry, calladitos, tratando de aguantar en esta zona. Como lo decíamos en un comienzo, no ayuda a casi nadie, porque está muy céntrica la cosa. Así es. Cuando está céntrico, bueno, en Sanok no da igual un poco si está céntrico, si está en un borde. Así que lo vamos a dejar pasar así el comentario. Pero ya vemos que se contagiaron un poquito de Ghost Gaming y de Pittsburgh Knights. Ya teníamos a NetRubia peleando contra Footballist. Stay Together también se suma a la pelea. Y esta vez Alpha 7 molesta a Black Dragons, que estaba esperando justamente la pelea contra Stay Together, que lo vemos a Silas ahí tirado en el piso, proneado, esperando su momento de atacar, y le facilita las cosas a 7, encontrando el ángulo. Golden, que se arrastra por su vida, lo único que está haciendo es arrastrarse hacia su muerte, pero Silas se lo termina robando. Mafioso, por querer noquear a uno más, perdió el puntito que había conseguido con esfuerzo. Silas se fue noqueado
y Rómulo Sin es quien trata de ayudar a su equipo, pero realmente ¿podrá hacerlo? La tiene muy complicada esa posición Black Dragons. Sí, 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 muy complicada, pero vamos a ver cómo termina surgiendo todo esto, porque pueden cambiar los papeles, puede dársele para ellos o no. Retrocede un poquito el jugador de Black Dragon, trata de mantenerse la compostura ahí para no perder la batalla. Stay Together, que se le está yendo la ilusión de quedar primeros en esta Super Weekend. Lo vemos tercero ya, siendo pasados por Knights, ¿no? Un puntito nada más, pero igual están siendo sobrepasados. Y si caen en estos momentos, se les va a terminar complicando. No sé, también Foquicina ahora le pegaban a Rey Boca. Timber, sí señor, a la distancia lo veía. Rotan también con el McLaren, tratan de acercarse o con el Coinsing, no bien cuál era y lo que trata de buscar, pero claro, mucha arboleda acá, todo lleno de árboles, te complica. En cuanto te moviste un paso, ya está, una ramita te terminaba salvando, no ves al enemigo, pero Rómulo Sin sí sabe posicionarse, lo veía Calci, lo termina calcinando, se queda con la baja, arranca a sumar puntitos Black Dragon en este Sanok, que está justamente intratable porque los equipos no paran de pelearse. Nuevamente, Futbolis en pantalla. Así es, Futbolis que quedó un poco debilitado, ¿no? Perdía uno de sus jugadores, pero la pelea no cesa acá entre Stay Together y Black Dragons. Cayendo dos jugadores de Black Dragons, solamente nos queda GZ God. Futbolis se metió en la pelea para ayudar, pero al mismo tiempo estaba haciendo para ambos lados. No ayuda a nadie, sino a ellos mismos y a sus propios puntos que van sumando de a poquito. El círculo nos deja Quarry todavía como un posible lugar de cierre. Paradise Resort, Bootcamp, obviamente en los bordes está complicado, pero a ver, si shiftea puede shiftear tranquilamente hacia una de esas esquinas y que las cosas terminen ocurriendo. De todas formas, la pelea está tomando demasiado tiempo. Están demorando mucho estos equipos en terminarla y lo que único hace es eso, que se sumen equipos como A7, como Fútbol y que están un poco más lejos de los alrededores, que no están tomando parte activa de la pelea y terminan aprovechándose y no se van a terminar beneficiando ni Black Dragons ni Stay Together, pierden los dos así. Sí, terminan perdiendo y bueno, como se ha calmado por unos segundos, me quedaban dos saluditos nada más por mandar a Nico Gramán y José, están haciendo aguante en las transmisiones y ahora vamos a volver a la partida, pero bueno, me trato de tranquilizar porque hoy el internet está fuerte, fuertemente para abajo, porque no quiere ayudarme, sí. No quiere que es porque estoy mufa, eso es lo que pasa. Como la gente lo pidió, me dijeron saquen a Killer porque está muy mufa, listo, el internet dijo mátenlo. Pero bueno, nada, yo voy a tratar de dar lo posible y cualquier cosa, Kevin estará ahí para salvar las papas. Mientras encontramos a Solkai a los besos con el maniquí, ¿qué estaba haciendo Solkai por ahí? Ojo, ojo al piojo, por favor. Le estaba dando el beso de las buenas noches para despedirse e ir a la batalla. Mientras Doku Machine busca en la parte alta tratar de conectar. Las que le metieron a Dokun, le bajaron casi toda la vida. Se salvaba y encima los compañeros estaban un poquito lejos. Si trataban de acercarse hacia él, lo iban a terminar derribando. Así es. Se salvó. Encontró un poquito de cobertura, pero esa situación no es una situación fácil de la que salir. Necesitará de su equipo que lo proteja. Y ya los espacios empiezan a ser menos. Estamos en Sanok. Si bien el círculo es medio centrado, es un mapa chico igual. Las estructuras, el terreno permite estas peleas y te descuidas un segundo y tenés varios equipos que tienen ángulo para pegarte. Le pasó a Black Dragons y ahora mira, ¿a quién le puede llegar a pasar? Navi los está mirando desde lejos, no tienen las miras suficientes, creo yo, para conectar esos disparos, pero por eso se acercan. Sí, exactamente. Se van movilizando mientras intenta ahora rotar a toda velocidad la gente de Navi. Están adentrándose en los sectores que les favorezca mejor para de cara al cierre. No, no puedo creer. Tiger sin conectado. Sabien que se va en manos de Meku. Ahí a Matic también. Se están yendo los chicos de Navi. Los terminan reventando a Matic. No le dan tregua, no le dan respiro. Supermassive Plays que trata de sacar la mejor partida, pero Sabien está en el suelo. Intenta pegar ahora a Meku. No ve a Cage. Con totalidad, sabía, tenía algo de información y ahora está ahí. Está complicada la cosa. Navi que trata de adentrarse. Hoy, a ver, si tenemos que poner en balanza a Navi. Tuvo sus momentos, tuvo sus destellos,
pero no fue ese Navi que solía apretar con todo como en partidas anteriores donde reventaban y quedaba miedo. Así que vamos a ver si termina siendo esta, aunque ya perdiendo a Matic la veo complicada. Y más en Sanok, donde el mínimo error te la terminás pagando caro. Así es, ya los errores siempre se terminan pagando caro, pero hay esos errores, hay algunos equipos a los que no los afecta directamente. Obviamente en la partida sí, pero en su pasar por el Super Weekend ya da igual y es algo que después lo van a corregir. Cuando ya tengan el día entre Week Play y Super Weekend, cuando tengan el tiempo o revisen las partidas van a ver, uy, cometimos este error, lo corregimos. Pero el haber cometido ese error al final no les termina afectando porque su rendimiento en general en la competencia está siendo óptimo, así que no pasa a mayores. Esos errores complican justamente a los equipos que les está yendo bastante, bastante mal y ahí sí necesitan que cada partida sea buena y no pueden permitirse cometerlo. Mientras que Fenerbahce estaba peleando contra la gente de Pittsburgh Knight, granada por acá, granada por allá, rebelión en el piso, se la devuelven a Doku Machine, era un fuego que lo deja literalmente on fire, que trata de escapar y yo te apago, pero la pantalla a disparos, te mando al lobby, le van a tirar una granada, la devuelve primero. Y me parece que es mucho mejor la granada de Pittsburgh Knight, la de Chico. Y le caía una de Zenus por si hacía falta. Confirmado Rebellion, Doku Machine es cuestión de tiempo. Y nos vamos a ir quedando con un Fenerbahce que está súper, súper mega mermadísimo. Y yo te dije que tenían que salir de esa situación como equipo y no logran hacerlo. Mientras que Atton está peleando contra Furious y pasó Navi entre medio. Ah, bueno. Pero se mete acá. Se manda de... ¡No! ¡Hola! ¡Dónde se mandaron! ¡Están ganando todo! Responden contra Norteamérica, lo bajan a unos tics y le caía. Queda solamente Kitsune. ¿Se fue? No, ¿dónde está? Kitsune, no se está curando. Kitsune está en otro mundo. Kitsune en Narnia, curándose el último que queda para Navi. Y, a ver, repasando un poquito la deto que le tiraron a Doku Machine. Estaba... O a su compañero, va. Estaba más pendiente lo que era el enemigo que la deto que le pasó por el lado, porque ni la vio, o sea, ni se dio cuenta que tenía una deto en las espaldas, por eso terminaba quedando noqueado. Por acá Buluk Chaptan, que está no tan en las cercanías, pero anda por ahí cerca. Pasa que te engaña un poquito la visual, como siempre decimos, como es el mapa más chico, a veces parece que está cerca, pero está en otra montaña, no se terminan viendo, tienen que esperar un poquito más. La zona que seguía siendo céntrica, que seguía cerrándose casi para lo que es la zona de Van. Una zona que es medio complicada según cómo la vayan tomando, que todavía está Quarry dentro. Una vez que lo bajaba Doku Machine, finalmente se iba el jugador de Fenerbahce. Un Fenerbahce que en el día de hoy también, tocando el tema este, sí tuvieron algunas buenas posiciones, pero no fue el equipo que vos decís, oh, mirá, apareció mucho. Es un equipo más apagado en el día de hoy. Los Toritos, que no pudieron destacar, pero bueno. Ya estarán haciendo su labor. No sé si en esta partida, porque ya le quedan dos, pero les queda una más todavía. Recordemos que son cinco de esta Super Weekend número 2 que hoy se culmina y nos quedará solamente una semana más. La última semana para que los equipos logren llegar a las finales regionales. Mientras tenemos zona, que te dije, se cerraban Van y la tiene Fenerbahce, Buluk Chaptan. Llegaba también la gente de Rice por ahí, si no veía mal. Y hasta que tiene que correr. ¡Hasta la vista, baby! Tiene ¡corre que porque te matan! Scream que caía finalmente, mano de Cardi. Sí, sí, Furious que está perdiendo jugadores de a poco, complicando su permanencia en la partida. Ya tiene dos solamente en pie y no tiene demasiados puntos en el Super Weekend como para estar tranquilo. Si no clasifica el próximo, también sería uno de sus equipos complicados. Lo mismo para Atom, pero al menos en esta partida están con cuatro jugadores en pie, teniendo la posibilidad de sumar. Y de sumar, superarían a Nexruia. Y de sumar bien, podrían superar hasta Villectas. ¡No! ¿Qué pasaba? Quería atropellarlo y en el momento, a medio centímetro de conseguirlo, Supermassive Blaze brilla y logra eliminar a otro jugador de Alpha 7. Le quedan solamente dos en pie y veremos cómo pueden resolver esta situación. Sabemos que a 7 la naranja mecánica puede lograrlo, pero en una PMGC es mucho más difícil que en etapas anteriores. Exactamente. Por acá los quieren eliminar a Bellitas, que se metieron de cabeza. Llegaron a este sector y la cara ahora. Timber, que está rogando por su vida. Silas Pew, que va a pasar corriendo. Gigot, que no lo podía conectar. Mythic, que lo bajaba Timber. Perder jugador, la gente que está peleando la batalla solamente, pero como lo sin, con toda la confianza del mundo, sale al medio de la cara.
calle. No le importa nadie lo vea, que los vean y chumen que está pasando por ahí. Ahora que corre, ya lo vieron Rice y compañía para poder noquearlo. Nunes que se tiene que curar, Romulo Singer también. Chisigot por acá, movilizándose. Y esto conta. Así es. A ver si esto puede terminar en pelea. Rice, que está solo Mufasa. Sus compañeros los vemos ahí. Pero en caso de que lo noqueen a Mufasa, no creo que lo puedan salvar. Mientras que tenemos la pelea de Fútbolis contra Supermassive Blade, que se le vino por la derecha. Entonces lo distraen a Fútbolis. Y si Rice acciona en este momento, junto a la pelea de Supermassive Blade, podrían eliminarlos. Aunque un doble noqueo cae. La furia de los futbolistas cae sobre Supermassive Blade. Pero es el último jugador en pie. Es Round. Tiene a Ketch. Y un jugador más, que es... No llego a ver cuál es Tron. Ketch y Tron contra Round, pero Round sabe que por las espaldas tiene jugadores, por el frente y por la derecha también. Así que claramente no la tiene fácil, sumando una zona de juego que le empieza a sacar vida de a poquito. Exacto, Round que tiene que movilizarse. Jesse God que va con todo, se lo quiere llevar Stay Together, pero justo entra y se va. Choco que caía en mano de Chique First, Cargillo que lo bajaba Cobb, se pelearon las bestias y lo terminaban encontrando. Se va Silas Pew y toda la gente de Stay Together en la posición 14 por acá. Triga, metido en la caseta, la zona para Fenerbahce. ¿Para quién más? Para Besiktas. No te la puedo creer. No te puedo creer que Besiktas otra vez ahí. Por favor. ¿De manual es esto? ¿Qué manual leyeron? ¿Hay un manual del competitivo que te enseña a jugar las partidas y ganarlas? O por lo menos llegar a los finales, porque lo leyeron de la primera hoja hasta la última. Los tipos están haciendo un trabajo impecable, más allá de que todavía quedan tres equipos. Mantener la pelea es un buen mérito. 100%, es un gran mérito. Y bueno, es el fruto, ¿no? Del entrenamiento, del trabajo, del análisis, de todo el equipo. Ahora vemos a Cajillo, el último jugador en pie por parte de A7, tratando de sobrevivir la zona de juego, complicando a muchos equipos. Furious Gaming es uno de ellos, que se fue eliminado. Hay más equipos fuera de la zona que dentro. Atom sufriendo dos noqueos. Milos tiene que ser salvado por Asta. Y después estaba Choco tratando de levantar a su otro compañero. Realmente la tabla está pasando mal. Buluk no, porque está con todos sus jugadores en pie. Están dentro de zona, pero al mismo tiempo están peleando contra la gente de Villectas. Uno de los rivales directos. Uno de los. Bueno, el otro que es su primer Super Weekend. Es su rival directo de Super Weekend, se podría decir. Y están perdiendo la pelea contra ellos. Pero ahora, al haber perdido ese jugador, terminan quedando 3 versus 3. Y empiezan a rotar. En vez de pensar en pelear, quieren tomar primero la zona. Exactamente. Los equipos que quedan al completo son solamente Rice, porque los demás ya perdieron jugadores. Fenerbahce, ya el Fenerbahce quedó de Jaguar, ojo. Fenerbahce, que ya se ha alisado al porque no le dieron más tregua, lo eliminaron carne a mano de Mythic. Están pegando con de todo. Choco que tiene que salvar las papas. Tiene que viene Garrix a toda velocidad. Quiere quedar con esta bat. Quiere ganar. Todavía está Garrix. El suelo se va a poner fuego. Garrix tiene que tener cuidado. Lo quieren hacer de sangre. Y eso veremos. ¡Choco! Se complica, Killer. Se complica. Sí, sí, se complicó para Atom, se complicó para entender todo eso. Esperemos Gracias. Que deje de tolerarte el internet, mientras que aguanta la partida, aguanta todavía Rice, Buluk, Black Dragons con un solo integrante, los representantes de América, que dijimos tiene que ser 3 y 2, así que esta partida tiene que ser para América, tiene que ser para Rice, tiene que ser para Buluk, que son... de los equipos con más integrantes en pie, mientras que Villectas empieza a recibir el daño, justamente el dios de la muerte y el sacrificio de la destrucción, pero se lo devuelven. No se quedan callados. Villectas haciendo una gran performance, un gran Super Weekend. Estaría siendo de los mejores equipos, literalmente. Si tenemos después la tabla ahí de este Super Weekend solo, estaría bueno ver en qué posición quedarían después de esta partida, porque realmente están haciendo... algo increíble. Y mirá cómo Rúmulo Sin estaba complicando a Rice, al otro equipo de América. Le consigue un doble noqueo, pero termina perdiendo la vida la granada de Enjoy sobre Reyes. Las granadas que tiran Enjoy son buenísimas. Sí, sí. Pero bueno,
justamente ahora no hay que halagarlo porque está complicándole la vida a Buluk Chatan. De todas formas, Reggie ya está siendo levantado y va a estar operativo en 3, 2, 1 segundo. Ya está arriba. Lo mismo que los jugadores de Ryze, Nunes. Tienen que reposicionarse y curarse. Y único solo uno se mete de toda la pelea. Termina cayendo Navi por la zona. Se estaba curando y se quedó sin curación. Entramos en el top 4. Bien por Buluk, que llega hasta esta instancia de la partida, pero con pocas kills y con pocos jugadores porque tiene todos en el piso. Solamente nos queda Elian Kidd, que trata de aguantar. Avanza y se tira al piso. Avanza y se tira al piso. Mientras que se está eliminando, Villecta se fue eliminado por la zona de juego. Y por Reche, que también conseguía uno de los noqueos. Cuidado porque se nos va Ryze. Y eso puede ser bueno para Buluk Chatan. Puede ser bueno para Elian Kidd, que está aguantando. Lin está cayendo. Se va eliminado. Y Unicorns Unlock nos queda en el top 2. Queda Elian Kidd contra Ryze. Y puede ser la victoria de Buluk. Pero si permite que... ya lo levantaron. Está 1 versus 3. Está muy difícil. Se mandó fuera de zona. Mitty, que estás loco. Y la gana igual. Winner, winner, chicken dinner para los brasileños. Winner, winner, chicken dinner para Ryze. Al fin y al cabo, es un pollito para la gente de Américas. Y bueno, Buluk se lleva un top 2 con 3 kills. 15 puntazos. Es un poco de lo que necesitaban. Pero todavía le falta la win para llegar a los 100 puntos. Si es que quiere hacerlo en la próxima partida. Sí, 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 sí. Bueno, Ryze, que hizo lo que quiso en esta partida, te lo decía desde un momento, parecía que se la quedar y terminaron haciéndolo los chicos. Y bueno, una partida que sí, tuvo acción, tal vez en cuanto son, eso lo decimos, no ayudó mucho, a cerca en su totalidad, terminaron cerrando en las cercanías de Van. Y Buluk Chatan, en ese final más que nada, contra la... Si no hubiera sido la zona, Buluk Chatan hubiera caído. Porque fue la zona la protagonista que está difícil, Killer, escucharte. Está bastante igual. Difícil, así que voy a tomar la palabra yo. A ver, no sé si me escuchás. Pero sí, generalmente en Sanok la zona de juego es la que termina siendo protagonista. Muchos empiezan a utilizar la táctica de la curación. En esta en específico muchos quedaron por fuera, no pudieron posicionarse. Los equipos que estaban dentro tomaron bien sus posiciones y no les permitían entrar. Y si bien tuvimos un poco de pelea, no fue parecido al Erangel. El Ángel estuvo un poco más activo, aunque nos regalaron muchos buenos momentos. Tuvimos un Buluk Chatan que logra meter un segundo puesto. Los equipos de la TAN se están quedando en eso, ¿no? En un segundo puesto. No logran hacerse fuertes en el Super Weekend y conseguir el pollito. Pero ya va a venir. Ya están poniéndose a la altura, palo a palo. Falta un poco de confianza en Buluk. Se los nota que están intentando, que están haciendo todo lo que pueden. Pero lo que les falta es la confianza de sentirse ellos mismos como un equipo de PMGC. Y tienen que sentirse así porque acá están. No les regaló nadie este puesto. Lo consiguieron ellos por su cuenta. Lo consiguieron en los momentos más difíciles. Estuvieron a punto de clasificar directamente a esta PMGC por el rendimiento de la TAM en lo que es PMPL. Se les escapa contra Furious, pero aún así logran hacerse su lugar en esta PMGC a la fuerza, en una PMPL de Américas, en todo el continente de Américas, lograron conseguir su puesto peleando hasta el final. Y están acá porque se lo merecen. Así que espero que este mensaje le llegue a los chicos de Buluk para darles confianza. Porque siento que es lo único que le falta. La confianza para poder... A ver, sí hay que respetar a los equipos, pero afuera de la cancha. Adentro de la cancha no los tienen que respetar. Tienen que jugarles de igual a igual. Y si lo hacen, obviamente que tienen el talento para conseguirlo. A ver, Killer, si te escuchamos mejor. Puede ser que por instantes me escuchen, puede ser que por instantes no, pero bueno, es así, es momento de la TAM, es lo que nos toca vivir a la mayoría y bueno, por lo menos a mí más que a nadie. Bueno, tocando todo el tema este que decías, ¿no? De Buluk y demás, yo siempre se lo dije a la gente, son equipos que están teniendo su primera experiencia mundialista. O sea, está bien que tengan esa chance de perder o de no irles totalmente bien, porque están experimentando algo que nunca pudieron experimentar. Y que sí, ahora uno dice, no, pero yo quiero que gane, yo quiero que haga esto. Y capaz que le sale, como capaz que no. Pero lo importante es que a fin de cuentas, a donde terminen en este mundial, en esta Global Championship, ellos se lleven algo que lo puedan plasmar luego, de cara al 2022, obviamente, que va a ser todo el competitivo. Y que tal vez eso les dé la llave para poder llegar nuevamente a la Global Championship y destacar mucho más. Sí. Es así. Pero bueno, no nos queda más que de nuestro lado, ¿no? Apoyarles, tirarles las mejores vibras, hacerles llegar el cariño y el apoyo por las redes sociales a los jugadores y que ellos hagan lo que saben hacer. Vamos a ver la tabla de posiciones con nuestros compañeros Corsario y Jaguar.
Muchísimas gracias, Kevin Killer. Ahí veíamos este mapita. Qué bueno, la verdad. Si no fuese por Bulu, que se lograba colar entre medio de todos en ese segundo lugar con tres eliminaciones, lo justísimo, diríamos, pues la verdad que tampoco le fue demasiado bien en Latinoamérica en este mapa. Pero mira, no nos sorprende, principalmente porque ya habíamos visto que San Juan estaba bastante complicado para nuestra región. De todas formas, Bulu lo hace bien, se cuela 15 puntos para ellos, Jaguar. Exactamente, ahí NT para AT7 y Furious Gaming, que quedan de este lado de la tabla de partida. AT7 logra quedarse nada más con 5 puntos, en cambio Furious Gaming se queda nada más con 1. Black Dragon 5 igual en novena. Alpha Sechi bajó el ritmo a pesar de haber jugado en Sanjo, Corsario. Se quedan ahí los jugadores de la Naranja Mecánica en 11ª posición con 4 puntos. 12ª para S2G. Y tenemos al MVP de la partida, Mythic, con 6 eliminaciones. 4.3 puntos de MVP. Su eliminación más larga fue de 188 metros, el 46% que tuvo de contribución al equipo. Y también tenemos 1.114 puntos de daño. Ahí están las estadísticas de Mythic. Un Ryze que pues, te lo vengo diciendo hace rato, ¿no, Corsario? Últimamente ha estado muy, pero muy constante en este Super Weekend. Y vaya, ha quedado muy buenas cosas, ¿eh? Muy buenas cosas de qué hablar. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, lo que les iba comentando también, ¿no? Aquí se cumple el tema de que la mayoría de los MVP sobrepasan los 1000 o rozan los 1000 de daño, porque bueno, el nivel está bastante, bastante fuerte. Tenemos los puntos de esta Super Weekend hasta el momento. El número 2, Futuris en primero se mantiene sólido y de hecho ahora saca más ventaja incluso que a Besiktas, ¿eh? Lo está ahí pasando por 22 puntos, o sea, por 20 puntos aproximadamente, un poquito menos, pero por ahí se mueve. En tercer lugar, Alpha 7 y no vemos a ninguno de Latinoamérica en el primer lugar de la tabla. Detalle al margen, Navi, que logra como ya quitarse un poquito la mufa del rendimiento dudoso, ¿no? Con 150, con sólidos 150 puntos en esta segunda Super Weekend. Yo lo encuentro bastante bien, la verdad. Exactamente. Y acá tenemos a los tres latinoamericanos juntitos, ¿no? Pero bueno, estable Super Weekend. El equipo hasta el momento de Latinoamérica que ha sumado más en este fin de semana ha sido AT7 con un total de 83. Todavía queda una partida más por jugar, así que a ver qué va a pasar, cómo cambia la historia. Lo que sí es que Buru Chapten ya otra vez está encontrando, ¿no?, el rumbo para poder llegar a los finales. Me recuerda a lo que vimos por parte de ellos el día de ayer, y ojalá para esta última partida en Erangel pues puedan sacar ahí un excelente resultado. Síganos, amigos, activen la campanita en YouTube, suscríbanse y no se pierdan ningún día de los que restan de la PMGC del Oeste 2021. Y también no olviden seguir las redes oficiales de eSports, PUBG Mobile o PUBG Mobile eSports para no perderse ningún contenido, ningún dato, ninguna estadística, ningún video de highlights, etcétera, etcétera, de el competitivo de este gran deporte electrónico, Corsario. Justamente, chicos, justamente, así que ya lo saben, ahí está. Pero también tenemos, por si recién llegaron, ven, por no haber activado la campanita, llegaron tarde y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿En qué mapa vamos? ¿Quiénes ganaron? Ahí está, Besiktas el primer mapa, Alpha el segundo, un segundo mapa épico, ¿eh? Miramar, se lo recomiendo ver por el cierre que tuvo. Unicorns of Love en el tercer mapita y en el recién pasado, Ryze se queda entonces con el cuarto pollito. Recuerden, todavía queda unos o cinco por día en la Super Weekend y también en Week Place, así que por ende queda un Erangel, el último del día y también el último de la segunda Super Weekend, así que cada vez queda menos. Jaguar, estamos a nada de avanzar a las finales de no cualquier liga, estamos hablando de Global, del Mundial, pero al menos, eso sí, del Oeste. Exactamente, ya estamos cada vez más cerca, amigos, así que no se despeguen, queda todavía una partida el día de hoy para jugar y cerrar finalmente la segunda semana de la PMGC, así que vayan al baño, vayan a comer y regresan a sus celulares o a sus computadoras o pantallas y nos vemos en un momento después de esta pausa. I don't think carpooling is a thing in the MGC. Oh! Then, oh! To the side, get to the tree. That's your cover. Get over here! And get your teammate involved. I don't know. I feel like this is a painful situation if you're Sitar. Well, let's see if he has any tricks of his sleeve. This guy's got the moves. He's got the moves, got the PMGC outfit. He looks clean. He's right on the top of the car. I'm gonna need backup. Who's gonna go in now? Might be Man himself, Sitar. But in comes another player. Ooh. To try and what for. And this time, oh, he's got a gun. Okay, yeah, there's not a lot you can do. I mean, dodging cars is one thing.
saw the first light, the first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I am the OnePlus 9. Nada, no queda nada ya para comenzar con el principio del fin del último mapita de esta segunda Super Weekend. Queda cada vez menos. Y bueno, por ahora el rendimiento de los equipos de Latinoamérica, pues ahí algunos están maleando, otros bastante bien. Y pues bueno, algunos que lamentablemente aún ni siquiera han clasificado, como es el caso de Team Queso. Pero seguro que lo harán en la tercera Super Weekend y ojalá sería épico que clasificaran los cuatro equipos, ¿no? Porque vamos como en creciendo. El primer día, o sea, la primera Super Weekend, perdón, clasificaron solo dos, ¿no? Quedaron fuera Bulu y Team Queso, clasificada Tony Furious. En esta, clasificaron 3. El único que quedó fuera fue Team Queso, pues por lógica, ¿no? ¿Ah? Por lógica totalmente inamovible que va a pasar es que en la tercera Super Weekend van a clasificar los cuatro equipos de Latinoamérica. Estoy seguro que sí, si es que se mantiene el patrón, si es que se respeta, ¿no? En esta PMGC tendríamos en teoría a todos los equipos latinoamericanos disputando el último Super Weekend y peleando uno de los cupos para poder jugar las finales este próximo 22 de diciembre, del 22 al 24. Ya saben, tenemos una cita todos para ver las finales y ver quiénes serán nuestros 6 representantes del oeste en las grandes finales que se llevarán a cabo el mes de enero. El choque de este contra oeste. Aquí tenemos las estadísticas del mayor daño. Corsario, y el que lo hizo fue Mete con 1114 puntos. Luego le seguiría Chico con 767 y por último Cubs, otra vez Cubs apareciendo en las estadísticas con 598 puntos. Qué regularidad la que maneja el jugador norteamericano de Pittsburgh Knights. Y de este lado tenemos a los jugadores que utilizaron más más lanzables, ¿no? Ahí los tenemos en Joy 7 con 11, 9 para Guillermo Caetano y 8 para Mete. Muy bien, ahí los jugadores destacando. Excelente las estadísticas que acabamos de ver en pantalla, Corsario. Totalmente, totalmente. Así que bueno, pues, como te digo, pasa 1000 de daño. Ojalá ese fuese el promedio general, ¿no? De cada uno de los equipos, o más bien de cada uno de los jugadores, porque llegar a esos números no es para nada fácil. Pero bueno, algo que sí está claro y sería muy fácil llevarse los jueguitos es, por supuesto, con OnePlus, con su dispositivo de la serie 9 y 9 Pro, que tiene la particularidad de tener una pantalla de 120 Hz de tasa de refresco, además con tecnología HyperTouch diseñada para gaming, así que está hecha justamente para ti. Si quieres escalar, si quieres llegar al más alto nivel, pues siempre OnePlus estará contigo. Cuando gran importa, OnePlus es la mejor opción. Muchísimas gracias, OnePlus. Gracias a ellos es que esto es posible. Así que y ahí está, la están rompiendo los chicos de OnePlus, así como también los jugadores de, ojo, cuidado, Alpha 7, que parece que empezó a retomar ahí el ritmo, empezó a tomar la delantera, empezó a marcar tendencia, empezó a separarse de los demás. Menos mal, en parte, que, como ya hemos dicho varias veces, no importa si quedas primero o 16, lo que importa es quedar dentro de ese top para que puedas clasificar. Ya en las finales, ahí sí va a importar muchísimo el hecho de separarse o no con los puntos necesarios. Pero bueno, vamos a resolver cómo cierra la segunda Super Weekend, así que lo dejamos de inmediato con Kevin y Killer. Ahí estamos entonces, listos para vivir la última partida del día de hoy, el último Erángel, con un Bulu que salió segundo, nos da expectativas, esperanzas para que la TAM se lleve la última del día, para que América se imponga 3-2 sobre Europa, que no ha podido hacerlo hasta el momento. Exactamente. Bueno, yo me río para no llorar, así que seguramente me van a seguir escuchando así durante las partidas. No sé, me veo bien, eso es lo que me causa. Ahora va bien. Rareza. Sí, por eso es por momentos, así que nada, momento la TAM, igual estoy leyendo el chat, no paro de reírme porque igual más allá de todo están haciendo el aguante. Y bueno, como decía mi compañero, ahora sí hablando en serio, se viene la última partida para cerrar esta Super Weekend número 2. Así es, se viene la última, se viene el Gran Ángel. Y el Ángel fue un mapa, bueno, el mejor mapa del día de hoy, creo yo, fue un el Ángel, ahí lo tenemos en pantalla. Podríamos predecir un posible cierre. Está difícil de todas formas. Pero nos vamos a la base. Ojalá nos terminemos en base el día de hoy.
Estaría lindo, ¿eh? Estaría lindo, no, no es mala decisión de cierre en base. Pero bueno, señores, arranca finalmente la última partida del día. Vamos a cerrar la segunda Super Weekend y conoceremos finalmente la tabla, cómo quedará. ¿Quién quedará ya clasificado desde el día de hoy? ¿Quiénes no? ¿Quién tendrán que pelear en esta Week Play para poder llegar a la tercera Super Weekend y clasificar a como dé lugar? Beşiktaş haciendo un trabajo impecable, el equipo revelación de Super Weekend hasta el momento. Mientras ya los equipos se van arrojando, la zona que se va a marcar en unos instantes nos indicará si será troll o si será tranquila la partida. Pero me parece que como está el trazo del avión no va a ayudar demasiado. Nos vamos a tener que quedar en el molde, pero si la zona no favorece, por lo menos que haya acción. Así es. Ahí vemos que la trayectoria es vertical, dejando toda la parte oeste del mapa prácticamente vacía y lejana. Entonces van a tener un par de complicaciones. Si el círculo se mueve todo para la derecha, estaría bastante bien, forzaría bastantes rotaciones de los equipos, pero eso no lo sabremos hasta el momento que aparezca. Y si me permite aparecer en 3, en 2 y en 1, el círculo va a caer justo encima de la trayectoria. Bueno, un cierre que puede ir encima de los containers en George Paul. Eso me gustaría mucho, lo que no me gusta es lo que estoy viendo, Killer. ¿Por qué será? Esta historia no tiene final, dice una canción por ahí. PUBG Mobile Esport en YouTube. Chicos, activen todas las notificaciones, suscríbanse al canal y no se van a perder de nada de esta Global Championship y de todo el competitivo que te trae en este 2022. Arranca con el pie izquierdo. La calavera pierde a Scream. Y por acá, la Takumi en moto. Hacen los chicos ahí rotando en diagonal directamente, drifteando. No me digas que vas a agarrar eso. ¿Vas a agarrar el ala delta? No, porque ya lo vimos en los bloopers, ya sabemos lo que pasa cuando agarran el ala delta. Por acá, ojo, Beşiktaş 1 y 1 por un lado contra los jugadores de Knights, que tiene uno arriba. Claro, no looteó el jugador sí. de Alucard. Está sin loot, pero viene, chico, para molestar, le termina pegando por la espalda, lo termina resintiendo, le tiene que meter una bala más a Alucard, que le tira el dato, le dice, está acá, movete. ¿Y dónde están los demás de Beşiktaş que no vienen? ¡Está solo, Rezen! ¡Y se fueron! Se van. Ah, porque no lootearon. Lo abandonaron. No habrán looteado, pero no atropellen tampoco. No te la puedo creer, Rezen, que está peleando solo. No le debe quedar mucho loot. Alucard, que le va a tirar una piña, ¿eh? Alucard, que le tira una trompada y lo baja. Se bajan rápidamente, lo terminan conectando a Rezen. Se va a ir el jugador de Beşiktaş, ya aprovecha rápidamente. Y con la última bala. No, tenía más para cargar. Se va el jugador de Beşiktaş. Y los demás rotan en los alrededores, ya tienen miedo. No quieren adentrarse. Así es. Ya la predisposición a tomar la pelea no fue la de tomar la pelea justamente. Y eso le facilitó al equipo de Pittsburgh Knight en conseguir su puntito. Mientras que Xenox se está escapando diciendo ojalá que no se den vuelta porque no tengo absolutamente nada. Ninguno de los equipos termina cayendo bien. Esta trayectoria los complicó bastante y por esquivar a otros terminan cayendo en la nada. Black Dragon, fiel a su base militar, siempre caen bien y pueden lootear sin problema alguno. Le queda bien la ropita de la PMGC a Xenox. Ya saben cómo conseguirla, lo decimos todas las transmisiones. Pero todavía no había ningún mensajito que me digan yo conseguí la ropita, yo la canjeé, yo hice lo posible. No. Chuy sí. Chuy, ahí está, es verdad, sí, Chuy. El paracaídas. Ahí estamos. El paracaídas lo canjeó él. Mientras por acá ya tenemos enfrentamientos. Tiger sin... que se tiene que defender, lo terminan conectando. Tiger sí lo revienta GK First, pero claro, está complicado. Si baja, lo terminan matando a él primero. Pone la primera persona, se avivó. Lo quiere prender fuego, lo vienen a veces. Está recién que se mueve de aquí para allá. Pero claro, es que los incendia y no los termina de matar. ¿Dónde está la asistencia? ¿Dónde está la asistencia y las calaveras? ¿Dónde están? ¿Están? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Se fue. No sé, realmente desaparecieron. Magia. Y bueno, dos eliminaciones termina quedándose la gente de Unicorns of Love. Se terminan quedando con la victoria parcial de esta pelea. Y ellos ya no tienen ninguna preocupación, se puede decir. 264 puntos formando parte del top 5 inicial, donde A7 y Pittsburgh Knights superan un Stay Together que este segundo Super Weekend te diría que es para el olvido, porque en el primero hicieron 215 aproximadamente, y en este, si llegaron a hacer 60 puntos, es mucho. Así que
un contraste muy grande entre un Super Weekend y el otro. Hasta te diría que no es casualidad, como que es a propósito que ya se relajaron, porque no puede haber un cambio de rendimiento o de resultados tan, tan drástico. No se te escucha, Killer, así que sigo yo con la palabra. Así que esperemos que estabilice un poco, porque si no, se escucha todo. Y es complicadísimo entenderte. Pero bueno, mientras la gente se divierta y tire robotitos en el chat, vamos a estar bien. Vos, cuando sientas que la conexión estabilizó, habla sin problema, sin miedo a pisarme. Yo te digo hola. Ahí se escucha, ahí pareciera ser que tres palabras fueron sin trabadas, ¿eh? Es un momento tan latame este, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante acá es que disfruten la partida. Y si se corta, no importa. A ver, hemos tenido días a donde se iban los casters directamente. Ayer creo que había sido, sí, se iban los casters, decían chau por unos instantes. Y hoy me toca a mí, hoy me quiero ir, pareciera que me están echando. Señor Stark, no me quiero ir. Señor PUBG, quiero castear. Y bueno, veremos si... Es la última. Hay que aguantar un poquito más. Mientras que los equipos no nos están dando demasiada acción. De todas formas, como saben que es la última de todo el Super Weekend, ninguno se quiere quedar afuera. Todos quieren sumar. Y por más que pierdan algún que otro jugador y no tengan muchas expectativas de ganar, van a esforzarse por mantenerse en pie. Y acá... una disputa por la montaña. Ghost Gaming contra Futbolist. Futbolist, el equipo con más resultado en este Super Weekend. Que había empezado la Super Weekend muy lejos en la tabla. Pero claro, una performance así, ¿cómo no va a sumar? ¿Cómo no va a escalar posiciones? Exacto. Y bueno, también escalaron la montaña por acá los futbolistas que están esperando el momento, el silencio, la calma que antecede a la tormenta, que no va a llover pareciera en el ángel porque está soleado, hay alguna nube que otra, pero se mantiene soleado el clima mientras tenemos a los representantes de la TAM. Y a ver, si tenemos que poner en balanza, porque está tranquila la partida, si tenemos que poner en balanza lo que hizo la TAM en el día de hoy. Lo que mejor se consiguió fue la segunda posición de Bullock recién y lo que fue que es cuarta y quinta de Miramar, ¿no? Después no fueron buenos resultados. No, realmente no. La segunda y la cuarta y quinta y nada más. Suman da muy poquito. Atom al menos logró superar a Nex Rubia. Furious está ahí. Están todos con los mismos puntos. 140, 143. Realmente no hay diferencia entre ellos tres. Así que no nos queda más que esperar que esta última partida sea buena, aunque Furious, como nos tiene acostumbrados, aunque no sea bueno, está perdiendo jugadores desde el comienzo. Si Furious llega con sus cuatro jugadores adentro del top 7, top 8 de la partida, yo creo que se la llevan, que la ganan la partida, pero están teniendo demasiados problemas por mantener a sus jugadores vivos en el inicio y... claramente no es algo fácil de resolver, creo yo, pero si intentan un cambio drástico de irse a otra zona de luteo completamente distinta, por más que dentro de una PMGC sea difícil generar un cambio tan grande en el equipo, que hasta pueda ser contraproducente, las cosas así, que en el 80% de las partidas pierdan jugadores en el inicio, claramente no es algo bueno, y por más que la estrategia estudiada sea esta... a veces hay que meter algún cambio drástico para aguantar. El cierre se centra en lo que es Shooting Rage, Giorgio Paul, el hospital, las ruinas. Y yo quiero ver un cierre entre containers. Hace mucho no lo vemos. Bueno, la otra vez había dado, o que me había tocado a mí castear, en la ciudad sur de Giorgio Paul. Así que podría darse por acá también. Tal vez en los containers, como decís vos, estaría lindo. No sería mal cierre para culminar la jornada. Pero bueno, todo eso dependerá de qué quiera hacer la zona, que como siempre trolea y hace cosas que no esperamos, como fue el cierre épico que tuvimos en Miramar en el día de hoy, que no se va a repetir hasta dentro de 20.000 años o algo así. Pero... bueno, lo importante es que llegó. Llegó como pusieron en el meme que te hicieron en Instagram. Recuerden, chicos, obviamente seguir las redes oficiales de PUBG Mobile eSport en todo lugar y en todo momento, porque está toda la información de la Global Championship, ahí la tabla y demás, para ir conociendo las estadísticas de los jugadores, de cómo vienen rindiendo en esta Global Championship, que es súper importante, porque, a ver, cerramos con una parte el año.
competitivo, porque en realidad cierra en enero el competitivo del... siempre claro. Llega como unos días más tarde por la final global, más que nada, porque no nos da el tiempo, porque tenemos Navidad entre medio y se hace un despelote. Es que justamente esto termina el 24, ¿no? Nochebuena. Así claro. Que ni siquiera, ¿no? No se podría, pocos días entre Navidad, Año Nuevo y todo eso, no se puede hacer. Además, los equipos después de enfrentarse a una competencia como los PMGC, desgastadora mentalmente, tienen que tener su descanso o su preparación para estudiar a la otra región. Así que necesitan esos días para prepararse, para descansar y prepararse. Y que nos den el mejor nivel en la final mundial. Y vemos cómo Cups atropellaba en Joy, consiguiendo la baja de vehículo. Y sí, el calendario es que no tenemos prácticamente mes libre. Este año todos los meses hubo algo y aunque quieras poner la PMGC Grand Finals en algún otro lado, no se puede. Sí, no se puede, no hay tiempo, no nos da chance alguna. Estuvo también este año, más allá de que el año que viene va a estar lleno de competitivo, este también lo estuvo. Muy aguerrido en todo momento y en todo lugar. Y así estamos culminando con esta Global Championship. Pero bueno, llegan en pequeños disparos, pequeños momentos de acción en la partida. Todo muy disparo, todo muy ahí. A ver, tranqui, porque es una baja y se termina. No es que eliminan un equipo al completo. Hay muchos equipos que están tratando de adentrarse a la zona. Allá Kervin que dice que va a cerrar en Primors. Pero bueno, lo están viendo con delay ustedes, así que no te va a cerrar el Primor, ya te lo digo. Hasta que caía en manos de Cubs, le terminaban pegando al jugador de los Atómicos. Y Atom, justamente. Atom, el mejor desempeño lo tuvo el primer día de la Super Weekend. Y después se nos terminó pinchando, lastimosamente. Y ahora se lo quieren comer los caballeros de Pittsburgh. Y ellos sí tratan de mantener un poco más regular el rendimiento. Mufasa que lo trata de cortar. Lo va a eliminar el ladrón. Caía finalmente zona HP en manos de Mufasa. Le pegaban por acá a Cubs. Era Choco el que se encargaba. Choco que tiene que reventarlo rápidamente porque se acerca a Alucard. Viene a molestar Cardi que tiene que responder. Se agacha rápidamente. Se mete al búnker. Dijo a correr. Se ha dicho antes que me maten. Choco que caía en manos de Xenox. Le pegaban. Hasta que está a nada de vida y Alucard de frente lo tiene. ¿Será con Deto? ¿Será que no? Chico, para molestar, tira un spray. Pero me parece que no le va a dar ninguna bala al rival. Se vienen todos. Y Milos, que quedó solito, no. Tiene un buggy, creo que para ir a rotar. Y a buscarlo ahora. Choco que se va totalmente atropellado. Quedó aplanado en el suelo el jugador de México. Milos se quedó ahí. Milos está loco. Quiere pelear igual. Milos que se la banca. Milos que le pegan en la espalda. Lo engancharon. Lo reventaron. Se va el jugador mexicano de esta partida. Sí. No estaba cubierto por el lado que mire, que quiere escapar. No sabía ni de dónde le estaban tirando. Y lo tenía más cerca de lo que pensaba, ¿no? Así que complicado. A Cardi lo sartenearon. Así que, bueno... Complicado para Atom en esta última partida. La gente de Pittsburgh Knights ya quedándose en un segundo puesto de la tabla global del Super Weekend. Está con mucha más confianza. De todas formas, se los vio siempre así. Desde el primer momento es un equipo con carácter, con esa personalidad. Y no es de extrañarse. Ahí lo vemos, ¿no? 10 puntos por debajo del primer puesto, 10 puntos por encima del tercero. Mufasa. Rice peleando contra Black Dragons. Que Black Dragons la partida anterior casi le agua la fiesta, ¿no? A Rice. Pero no pudo hacerlo. Al fin y al cabo terminó pereciendo y Rice con la victoria. Sí. Por acá hay alguien que está buscando meter un carcazo a alguien. Un carcazo, como te decía, ¿no? Cuando cierran la ciudad pasa esto. Tenés que mirar el pixel, ver cuando saca la cabeza, que no sea un inocente, que sea un delincuente y lo terminás noqueando ahí, bajándolo. Y se te complica también conseguir la baja después, ¿no? Porque... Claro, los compañeros están cerca, lo levantan. Sí, te sirve en noqueo, porque el noqueo hace que después muera más rápido, pero no te termina dando el puntito, que es a fin de cuentas lo que uno necesita para escalar en la tabla. Por acá, hasta calladito la boca. Se metió en un sector que sí, están en el agua, es complicado mantenerse, pero la zona está cerrando ahí. O sea, se le podría dar la chance al último jugador de Atom Esports de poder conseguir, aunque sea una muy buena posición de cara al final, pero ese puente me da miedo, porque ese puente yo lo he visto arriba y arriba,
y Rebo hace de torreta, te elimina todo lo que vea a su paso. Aprovecho acá que estaba Alex pidiendo un saludito para el hermano que se llama Chuy, que está en su cumpleaños y que dice que su gran ídolo es Golden de Black Dragon, así que un saludito también para Chuy, el hermano de Alex, y a toda la gente linda que se sigue sumando a la transmisión, más allá de que ya estamos casi culminando el día, siguen llegando la gente y siguen disfrutando de esta Global Championship. Así es, así es. Tenemos a Tenza con el cosplay de abejita, aguantando, esperando el asedio, el acecho de la gente de Rise, que avanza hacia ellos. Y Navi se puede encontrar con Pittsburgh Nine. No, no se puede encontrar. Se encontró directamente por la espalda Kitsune dentro de la zona. Lo sorprende y se lo lleva a los dos sin problema. Un tiro en la cabeza para finalizar a Alucard. Va a ser confirmado. Meku era quien lo ayudaba a su compañero y Meku va a ser quien se cargue del segundo también. Está limpiando el piso, parecía, ¿no? Es el encargado de limpiar los desastres de sus compañeros, mientras que Ray ya de cabeza se mandó hacia los containers, donde Furious también toma uno de los galpones, ya pensando que este puede ser el cierre final y no está mal, porque sí, están todos los containers dentro de lo que es la zona. Casi la que se come el jugador de la calavera. ¿Cómo estás con las zonas hoy, eh? Estás pegando fuerte, eh. Dijiste los containers y los containers tendrás, por lo menos hasta estos momentos. Triga y Big Milo que tratan de aguantar la papa caliente. Yecta que se moría solo por una explosión de un vehículo. Y por acá se suma Fenerbahce solamente para morir, pareciera, porque lo reventaron a Falk y lo van a ir a buscar a Noxbomb. Entre los containers se van movilizando los jugadores brasileños. Nexruya que espera desde el fondo. Big Milo que se encargaba de Falk y le robaba la killcita ahí para quedarse con un puntito más en la tabla. Solamente le restan 4 puntos a Alpha 7 para hoy terminar con 300. Para estar en lo alto, para estar insuperable. Yecta que caía a mano de Romulo Sin, le pegaban con la M4. Tenemos cámara de lo que está sucediendo, el picture in picture de la calaca, que la está pasando mal, pero podría llegar a sobrevivir. Cajilio al suelo, mano de Lutz, Rebo que responde contra Lutz luego. Cajilio que se va a ir totalizado, eliminado en parte de Raúm. Canunes que tira de esto, que podría eliminar a Noxbomb. Raúm que se va al suelo, en mano de Rebo nuevamente, Noxbomb que se come la de esto. Y Fenerbahce se fue al matadero, el torito. Se fue. Es el primer equipo eliminado de esta última partida del día de hoy. Ya se nos va escapando el día, así que no despeguen los ojos de la pantalla. No se pierdan de nada, menos de esta pelea de Alpha 7 contra Footballist, donde Zenetex está brillando frente a Round. Luz hace el prefire, mafioso preparando la granada. La va a lanzar en cualquier momento. La gira muy bien Luz y lo sale a rushear. Logró el noqueo, pero estaba atento Rebo. Estaba Rebo para salvar a su compañero y para salvar a Alpha 7. Que ya perdía su estrella Cajilio, pero todavía tiene más figuras. No es un equipo de un solo jugador, es un equipo completo que está en la primera posición del Super Weekend, dejando a Américas como el mejor equipo del oeste por el momento. Exactamente. Yo no puedo. Leo el chat y me río, porque me causa gracia igual siempre haciéndole la guata a toda la gente. Gracias por estar ahí, por tirar los comentarios, aunque alguno que otro con hate, pero yo sé que lo toman con gracia y no me importa más nada que castear y traerles el final de esta partida que se está acercando. Vamos, 18 minutos y medio, 13 equipos. Y claro, va a estar tranquilo, o sea, tranquilo entre comillas, ¿no? De tener que esperar que los equipos caigan, porque muchos se van a aglomerar en los containers, que son laberintos técnicamente, y que se meten adentro, se esperan ahí, alguno que levanta la cabeza, que se aproxima, que pum, que pin, que pam, entonces va a estar más calmado. Yo no sé, y lo perdí de vista, porque no lo vimos más, al jugador de Atom, a Asta, que estaba en el agua y que ya la zona no lo está ayudando tanto, tiene que moverse, se tiene que ir metiendo a tierra, y está ahí, en el borde, gracias, es como que pusieron el mapa justo cuando lo pedimos, pero la zona se está yendo de los containers, un Nexruya lo tiene, y miralo Ghost, yo no lo había visto, estaba ahí medio camuflado con ese verde pasto que tiene, va a bajar de la montaña rápidamente porque en esa altura el pusheo de la zona va a ser difícil luego para bajar, así que tiene que tomar recaudos anticipadamente, mientras Madion y la compañía de Buruk Chaptan en silencio tienen el compound, pero fuera de zona. La TAM tiene solamente a Furious dentro de la zona y a Atom, pero está con uno y cae con todo Alpha 7. Se tosquearon con los vehículos. Se tosqueó el crasheo que metía Alpha 7 en estos momentos, pero Triga, no te puedo creer, Triga pegándole a Fernan. Mafioso que aprovechaba, se quedaba con la quesita en la Texa que dijo: yo sigo de largo, no molesto, paso de largo antes de que me mate alguno, que me termine reventando la cabeza. El Anquida al suelo en mano de Zenatexa. Y sigue pegando la naranja mecánica. Ahí estaba Triga, dándole una alegría a la TAM.
¡Pega, pega, Triga! ¡Siga usted! ¡No más! ¡Siga dándole puntos a la calaca! Siga, siga, siga. Mientras Badion tiene que levantarlo. Alien Kid rápidamente, pero Mafioso tiene una de todo. Tiraba por cualquier lado, no era ahí. Speck lo bajaba Reyes. Viene a buscarlo Rebo. Rebo que se lo quiere llevar. ¿Dónde está Badion? Desesperado. Badion se gasta todas las balas. Le termina pegando por un costado. Badion que se lo llevaba Mafioso. ¿What? ¿Cómo que se lo llevó Mafioso? Por la ventana. ¿Le pegó sin querer? Por la ventana. Por la no, sí, no, es que estaba Rebo esperando y llegó un Mafioso justamente para hacer la baja, que fue el que le hacía el daño, pero después Furious Gaming terminaba eliminándolo por la espalda, por la ventana. No fue una situación fácil para ninguno. Termina cayendo de todas formas Bulo, que ahora termina cayendo Navi en manos de gente de Nex Rubia. Y esto es mala noticia para la tanque. Nex Rubia empieza a sumar puntos, complica Furious, complica Atom, complica Bulo, que se fue eliminado. Atom le queda un solo jugador, pero estaba bien posicionado hasta lo que veíamos. Veremos cómo puede aguantar mientras que Rebo se va a ir eliminado en este instante. Un solo jugador para la gente de Atom. Perdón, la gente de Alpha 7. Y es Mafioso. A un solo disparo de caer. Y ahí está. Llegó a su muerte, a morir junto con su compañero. Y bueno, creo que sí. Alcanzó ya finalmente los 300 puntos Alpha 7, que se nos va de la partida. Esto empieza a tener cada vez más color. ¿Color a qué equipo? Porque están quedando pocos con la escuadra al completo. Lo es Ghost, que tiene que levantar a uno todavía. Y estaba haciendo tensa conectado. Así que me parece que Ghost no va a tener la escuadra al completo. Pero Ryze y Unicorn of Love están al completo. Están llegando ahí como pueden. Tensa que lo vemos ya tirado, solito. Rómulo 100 que espera el momento para levantarse, para pegarle una bala espectacular y dejarlo fuera de combate, pero lo están detonando. Y es la gente de Nex Rubia que ven morir a Jesse God, ven el puntito por parte de Nihad. Y esto te decía, el laberinto. Y mira dónde está. Hasta. Ay, 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 hasta. Hasta que corre y tienen los unicornios del amor por atrás. Lo terminó. No, lo vio Garrix. Lo vio Garrix en el arbusto. Dijo que hasta acá llegaba la gente de los atómicos. Queda todavía Furious Gaming en el galpón. Pero ya no tiene zona. 35 segundos finales. Y Ryze creo que sabe que están ahí, así que van a esperar el momento y los van a reventar. Zona complicada que Nex Rubia tiene casi todo a su favor porque tiene una pequeña casa que lo cubre. Sí, la verdad que sí. Y sí, Furious había tomado este galpón desde el comienzo, lo tomó rápido, fue inteligente, pero claramente la zona no lo beneficia. Y Ryze lo tomó prácticamente al mismo tiempo, la zona de los containers, así que sí, más que seguro que sabe que Furious está por ahí. Speck a nada de caer, está tratando de encontrar su lugar, mientras que el resto de Ghost Gaming se tiene que mover por la montaña. Y lo mejor que pueden hacer es tomar vehículos y crashear directamente a Nex Rubia y quedarse con esta casita. Si no, lo van a tener muy difícil, pero para eso también está la gente de Black Dragons en la cercanía. Más cerca de lo que se espera. No sé si Nex Rubia está consciente de que Black Dragons está ahí, porque no están haciendo nada para eliminarlos. Y claramente es un equipo que tienen que sacar del camino. Avanzó muy bien Furious Gaming hacia los containers, aprovechando los humos, cubriéndose. Ahora viene el asedio de la gente de Ghost Gaming. Frenaron el camino porque se encontraban con Black Dragon. HH24 lo sacaba a Rómulo Cini y Golden con esa granada. Y la explosión del vehículo es más que confirmado. Adiós, Black Dragon. Perfecto el movimiento por parte de Ghost Gaming. Ahora se tienen que enfrentar a la Nex Rubia, que tiene Frozen en el piso, pero también tienen un jugador noqueado. Y se mandó Spec solo. Solo, solito. Veremos cómo puede hacer algo al respecto. Mientras que Milo está buscando por encima. Está loco, Milo. El arma. Está loco, Milo. Sacando información por encima. Se dividió. Estaba saltando. Mientras que Triga, por el otro lado, avanza con humos. Expuesto para todos los del campo, pero los humos lo protegen de alguna forma. Y todos están saltando. Lo escucharon, se vieron, lo vio. La granada, la lanza, la conecta, pero no es letal. Le hace mucho daño, pero no es suficiente. Recibe mucho daño al mismo tiempo. Que tampoco es suficiente para eliminarlo, pero... ¡Ahí estaba la granada! ¡Triga, es tu momento! Empezó a avanzar, ahí va Triga, ahí se manda, ahí busca. Entre los containers también tenemos a Unicorn solo peleando contra Stay Together. Otra situación parecida, Ghost Gaming contra Nex Rubia. Son 6 equipos y son 3 peleas de duplas, de dúos. 2 contra 2 contra 2. Y parece ser que Unicorn solo es el perdedor de este enfrentamiento. Solo queda Fresh en pie y Timber es el encargado de ir a buscarlo. Lo hizo pelota con esa de Torrip 7. Y por acá parece ser que la calaca quiere quedarse con las bajas. Quiere encontrar finalmente la eliminación de Ryze. Se nos va Unicorn of Love. Rip 7 que está por ahí. Garrix que lo quiere enfrentar. Y Big Milo que está solito. Mirá a Triga. Mirá a Triga. Calladito la boca ahí esperando. Lo noqueaban a Big Milo con una de espectacular. Van 3 contra 1 y lo terminan eliminando. Se nos va Furious Gaming en la posición número 5.
El final está todavía por decidirse. El fantasma, que yo dije que iban a perder jugadores y no. Llegaron los cuatro, pero ahí estaban explotando a Tensa y a B-Wolf, que caía al suelo. Sigue aguantando Netruya con zona, con todo para ganar, pero tienen a Yecta en el lobby. Vamos a ver si lo termina logrando. B-Wolf, que se va a ir eliminado. Tensa totalmente al suelo. Sentate, le dijeron. Frozen, que quiere congelarlos todos, meterlos en el freezer y decir libre soy. Y winner, winner, vamos a conseguir en el final. Vamos a ver si lo terminan haciendo. Spec, que empieza a flanquear por otro sector, pero yo no le recomiendo a Spec seguir por ahí, porque hay enemigos, porque está Ryze y porque está Stay Together, aprovechando, me parece, la parte alta allá de la torre. Sí, cada uno ganó su pelea, ¿no? Ryze y Stay Together ganaron su pelea individual. La pelea de equipos de A2 que se mantiene todavía es la de Ghost Gaming contra Next Rubia, pero los equipos victoriosos de su parte pueden empezar a influir en ella y tratar de quedarse con la partida, o pueden pelear entre ellos. Muchos humos que obviamente le dan cobertura y le tapan la visión a sus rivales, pero no son para siempre. Y Spec dice, mi paciencia tampoco es para siempre. Se levanta y consigue el noqueo sobre Frost. Se lo quiere confirmar, se manda Nihat. Lo agarra HH24, que se queda sin munición. No, no se queda sin munición porque cambió de arma y estaba más que atento para pelear. Lo va a confirmar Frozen, también confirmado. Nos queda solamente Kudur, que si la danza Kuduro no lo salva, el dios de la danza no va a poder permitirle dar una buena partida. Y esto le viene bien a todo lo que es la TAM y los equipos de abajo de la tabla, que justamente en Rubia caiga en el cuarto puesto y no sume demasiado. Así que Ghost Gaming ganó su pelea también, pero no desaprovecha el momentum. La gente de Stay Together los va a buscar, revisa la caseta y no, en la caseta no hay nadie. Y de Ryze quedó solamente Mufasa, que va a estar frente a Timber. Le está tirando granadas, está cantando su posición, tiene el airdrop de cobertura, lo puede aprovechar como su ventaja. No tiene cobertura alguna, Timber, por favor, deja de tirar granadas y disparale. Bueno, se lo llevó tu compañero Sevin, ya que vos no querés eliminarlo, hace todo Sevin por vos. Y quedan 2 versus 2, Stay Together contra Ghost Gaming. Si la gana el fantasma, yo no la creo, ¿eh? Si la gana el fantasma, no la creo. Estamos uno contra uno. Ripsen y HH24 de vida. HH24 la tiene complicada. ¿Y se nos va a ver el final o no? ¿Lo tenemos? ¿Yo me pierdo a mí el final? ¿Qué va a pasar? Ripsen que revienta. Lo van a buscar a Timber. También quiere conseguir la kill. No se puede curar todavía HH24. Lo terminan bien. No creo que ya lo tiene Ripsen. Va a saltar por ahí. Le tiró la data al compañero Timber. Mira, el momento para tirarle más data. Ripsen que se desespera, lo va a ir a buscar. Le pega la mochila. ¡Y se nos va la partida! ¡Winner, winner! ¡Chicken dinner! ¡Para Stay Together! Se despierta Stay Together en la última partida para recuperar su trono. Y considerando que Alpha 7 le fue mal, me parece que se la puede terminar quedando, aunque no sé si son puntos suficientes para ganarle a la gente de Pittsburgh Knight, que estaba 10 puntos por encima de ellos y acaban de hacer 7 eliminaciones en el séptimo puesto. Va a estar ajustado, va a estar ajustado. El top 3 del Super Weekend va a estar a escasos puntos de diferencia. Súper, súper reñido todo. Al menos se despertaron en la última y este es su sexto pollito, Killer. Mucha, mucha hambre tiene Stay Together. Y sí, estaban ahí, es como que se saciaron al comienzo, se empacharon y dijeron vamos a descansar un poco, vamos a bajar la comida. Y cuando ya la bajaron dijeron vamos a buscar otro pollo más. Queremos comer, queremos, porque estamos hambrientos de gloria, queremos demostrarle al mundo que Stay Together pisa fuerte justamente. Y así lo están haciendo nuevamente, demuestran su poderío. Se quedan con otra partida más y culminan esta segunda Super Weekend que no sabemos, ojo, porque no sabemos, no creo que suceda, no creo. Pero se viene una weekly, se viene la última. Y si Stay Together no pasa, igual ya está en las finales, por la cantidad de puntos que tienen. Recordemos que si equipos que llegan a 300 puntos, aprox, terminan entre el top 9 y top 10, por ahí andan, en las cercanías de esos lugares. Así que ya está. Ya es un equipo que está dentro de la final, lo podemos considerar como finalista del oeste. Pero, no se ilusionen tanto, porque el top 6 es el que va a ir a la final global. Y eso lo descubriremos en la semana esta que viene, no, lo descubriremos en... sí, la semana que viene, porque en realidad se viene todo junto, ya no hay tiempo, porque se nos viene Navidad. Y el regalito que nos traerá Santa Claus, Papá Noel, o como le digan en cada uno de sus países, será tal vez algún clasificado de la TAM, o no, no lo sabremos hasta que ese momento llegue. Por ahora, Europa viene pisando muy fuerte. Sería increíble tener a un equipo de LATAM en la BMGC Grand Finals de enero.
¿Y por qué no a dos? Si me permitís soñar. ¿Y por qué no a los cuatro? Pero ya sería una locura. De 4 de 6 de la TAM sería una locura. Sobre todo porque, por lo que se está viendo hasta el momento, no estaría siendo posible. Porque hay otros equipos que lo están haciendo mejor. Pero quizás se están reservando para las finales si es que logran clasificar. No lo sabemos hasta que ocurran. Killer, nos vamos despidiendo nosotros. Abrazo enorme para todos. Sí, sí. Nos vemos el martes con el WePlay. Te dejo el saludo final y el paso a nuestros compañeros. Dale, nos vemos el día martes, chicos, y disfruten del análisis de Corsair y de Jaguar, que les traerán todas las estadísticas de esta partida. Chau, chau. Muchísimas gracias, Killer y Kevin. Así es como termina, así es como cierra el último mapa también. El último día de la Super Weekend, en donde, pues bueno, ahí vimos los resultados, ¿no? Terminó siendo para S2G, la escuadra que esta semana en particular tal vez no brilló tanto, pero que la primera la estaba rompiendo fuerte. Y digamos, no brilló tanto en términos de comparando más bien a la primera semana, pero aún así sigue haciendo un muy buen trabajo, Jaguar. Totalmente, totalmente, muy bien ahí el equipo de Ghost Gaming haciendo también lo suyo, un fin de semana un poco extraño, ¿no? Para Ghost, un día mal, otro bueno, este fue más o menos como que sí, como que no, pero bueno, ahí está la escuadra norteamericana sacando lo suyo, 23 puntitos a 1 se quedaron para poder empatar a los turcos de S2G con 24 puntos y el pollito, Rise Esports se queda con 16, igual ahí la escuadra brasileña sacando la constancia, Nextru ya sería con 15 puntos, Furious Gaming 10, PK 9, 7 para los Unicornios del Amor y otra vez Alpha 7 en octavo, ahí bailando entre el séptimo y el octavo por otra partida consecutiva. De este lado, ¿qué tenemos? Atom y Buluk Chaptan, Atom, que se queda con 2 puntos y Buluk se queda nada más con 0, Corsario, mal cierre para nuestros equipos de Latinoamérica, salvo Furious Gaming que logró ahí rescatar algunos puntos y aparecer en la primera mitad de la tabla de partida. Besiktas, se queda con un punto. Esto es buena noticia para los equipos latinoamericanos que pues están también ahí peleando en la parte baja de la tabla general, Corsario. Totalmente, totalmente, la verdad. Y bueno, aquí tenemos al MVP. Ahí está The Ghost Spect, que está con 863 de daño. Acá estuvo ligeramente alejado de los 1000, ¿no? Que más o menos nos tienen acostumbrados, pero oye, 870 está bastante, bastante bien. Además, pues destacó con 6 eliminaciones y aportó entonces una contribución a la victoria de 43%. No está nada mal Ghost, Spect de Ghost, así que viene ahí por parte del jugador más destacado de esta escuadra, Jaguar. Totalmente, muy bien ahí por Spect, que bueno, es un jugador sumamente clave para la escuadra de Ghost Gaming. Destacadísimo lo que ha sido este chico en esta PMGC para el equipo norteamericano, uno de los gigantes de aquella región de nuestro continente. Y bueno, ahí están las estadísticas muy bien merecidas. Y ahora pasamos a ver el head to head, donde tenemos la comparación de él con Timber, el turco de S2G, donde Spec es superior en todos los aspectos, en todas las estadísticas. 6 eliminaciones en contra de 4 del turco, 863 de daño en contra de 789 de Timber. Y 43% sobre 40 de contribución al equipo. El norteamericano, a pesar de que se queda con el segundo lugar, bueno, pues fue mejor que el mejor, ¿no? Del equipo turco, Corsario. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, ahí está entonces el head-to-head, el cara-a-cara. ¿Y qué pasó con los que consiguieron la mayor cantidad de knockouts? Pues ahí está en pantalla. Ojo, empata Chico con Nihat de Knights y Netroya respectivamente, 5-5 en ese resultado. Y al final, pues Ghost, el MVP, no se quedó atrás. Bueno, un poquito, es uno menos nada más. Viene ahí por parte de todos los que están en este top 3 de la mayor cantidad de knockouts. Así que viene ahí por parte de cada uno de ellos. Ojo Knights, ¿eh? Que en general ha tenido como en todos los mapas al menos un jugador que destaca bastante, sí. Ya sea en mayor daño, mayor knockouts, mayor eliminaciones, mayor en algo. Es decir, hablan de que están bastante finos todos los jugadores de Knights, destacando de alguna manera. Totalmente, totalmente. Tal vez no estén presentes en los cierres de partidas, pero están en todas las estadísticas. Significa que algo están haciendo y aquí está la muestra de esto. Ascienden a tercera posición y es que claro, Knights a lo mejor se puede ir como a mitad de partida, como lo hizo en esta, por ejemplo, bueno, que se fueron en séptima posición, pero con 7 eliminaciones. O sea, Knights, a pesar de no llegar a los últimos cierres, se quedan eliminados con buena cantidad de eliminaciones y eso, aunado con los puntos de posición, bueno, pues hace una linda suma para ir escalando de manera silenciosa. Aquí los tenemos en total 160 puntos, tercera posición. Es uno de los equipos que más hizo puntos en este segundo Super Weekend
Y acá tenemos a AT7 que se queda con 88, 84 para Bullock, 75 para Furious. Atom sigue siendo el equipo con más suma en este Super Weekend por parte de Latinoamérica. Y bueno, tenemos a S2G que vaya que tuvo una semana muy, pero muy floja a comparación de la semana anterior, Corsario. Sí, la verdad que sí. La verdad que en ese sentido, pues, se le complica. Tenemos entonces aquí los rendimientos de los equipos de Latinoamérica. En particular, Atom en la onceava, doceava Bullock y la treceava Furious. Están todos ahí, todos uno al lado del otro. La verdad, con una diferencia de puntos relativamente acotada. Pero este es el marcador que importa. El que más duele o no, dependiendo del caso. En el caso de nosotros, pues sí duele. Porque se separan bastante las escuadras de la tabla alta. Estamos hablando de 302 puntos para el primer lugar y 186 para el último de la primera mitad de la tabla. Interesante como muestran los puntos ahí de cuántos han sacado en cada semana, para que vamos teniendo una referencia. Fíjate que SOSG, como ya mencionamos, 211 la primera semana, y en esta segunda ¿qué? Cerró con solo 88. Digo solo, comparado con la primera semana, siendo el que había roto el récord. Pero, como nos damos cuenta y siempre hemos dicho, la constancia es más importante que un despunte. Y, por ejemplo, Alpha 7, en la primera y segunda semana, no solo se mantuvieron similar, sino que en esta segunda se supera y, por ende, le da el resultado de tener el primer lugar en la tabla. ¿Qué pasa con los equipos de Latinoamérica, Yagua? Sí, bueno, hablando de superar, bueno, Furious Gaming logra rebasar a AT7 con 150 puntos. El equipo mexicano se queda con 5 de distancia en 14ª posición. Supremacy Place en 15ª. Y bueno, Bullock Chapter no logró meterse todavía a las finales. Corsario, vaya que le pesó esta primera demostración de ellos en su primer Super Weekend. Sí, se quedan ahí todavía fuera de los, más bien dentro de los 4 eliminados a las finales. Así que Bullock está obligado a regresar al próximo fin de semana, dime. Y ojo, porque si te fijas, Bullock está justo debajo de Bulls, ¿no? De los chicos, de los toritos, ¿no? Básicamente Mad Bulls, y ellos no jugaron esta semana. Es decir que estaban en igualdad de condiciones en el sentido de que ambas escuadras han jugado solo una Super Weekend. Así que realmente no está como la excusa, entre comillas, por decirlo, de que, no, pero es que Mad Bulls jugó 2 semanas, entonces en realidad si lo vemos así, jugó súper bien Bullock. No. Están con la misma cantidad de mapas jugados en Super Weekend. Bullock no alcanzó los puntos para poder entrar ahí y tampoco para pasar a Mad Bulls. Así que bueno, esperemos que la siguiente semana que queda, la última, sea buena tanto para ellos, para Team Queso, para Furious, para bueno, todos los de Latinoamérica, Atom, y con eso puedan clasificar. Sí, ahí tenemos el total de eliminaciones de Super Weekends, donde Mythic es líder con 56, más bien empatado con Xenox. Y después teníamos a Cups, no alcancé a ver con cuántas eliminaciones. Y por acá tenemos a los líderes de la semana 2, donde Coop sale en 2 estadísticas. El que hizo más daño, el que hizo más eliminaciones, se queda con un total de 50 eliminaciones y un total de 9,340 puntos de daño. Y el que más sobrevivió de todos los jugadores fue Enjoy7, con un total de 463,17. Así es el tiempo que marcó de supervivencia el Turco Coop, que sigue saliendo, por serio. Sigue saliendo en todas las estadísticas, pero creo que es un muy buen fin de semana, o fue un muy buen fin de semana para el chico de Nikes. Sí, un muy buen rendimiento en la individual y bueno, también la mayoría de los jugadores de Knights. Y bueno, chicos, recuerden seguirnos y activar la campanita, sobre todo en YouTube, en PUBG Mobile Esports. Ahí pueden activar la campanita y así estar al tanto de cuando prendemos stream y cómo está el tema de la competencia, sobre todo ahora que estamos en los mundiales. Tenemos, me refiero a los, porque recuerden, oeste y este. Recuerden también visitar Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ahí ven las distintas redes para que nos puedan seguir. Y sobre todo, os agradecería si van más en específico a nuestra región, ¿no? De la TAM. Para también seguir cada una de nuestras redes. Tenemos también, recuerden, un evento muy especial. Recuerden que hasta el momento se está jugando nada más ni nada menos que el torneo de comunidades. Así que ya lo saben, dense una vuelta. Se están regalando tarjetas de Google Play y también lo pueden, para participar, perdón, lo pueden hacer ahí en eSports PUBG Mobile. Lo pueden ver abajo en el arroba de Instagram. Así que ya lo saben, recuerden que esto es también gracias a Game.tv, así que estén muy muy atentos, participen, jueguen, sean parte, aprovechen ahora, ¿no? Como el hype, el buff, podríamos decir, estamos todos buffeados viendo la global, además que ahí nos salen unos dedos, unas manos extra para llevarte todos los pollitos, ya. Sí, y aquí tenemos el resumen del día de hoy, Corsario, donde fue 2 pollitos para Turquía, 2 pollitos para Brasil y un pollito, bueno, para Unicornios del Amor, que tiene todo morocho ahí en su roster. Así que digamos que para Europa. En total serían 3 para los europeos.
contando ahí a Besiktas y a S2G. Vaya, vaya día que acabamos de ver el día de hoy. Muy bien por Alpha Sechi, que nada más fue en busca de esa win, ¿no? Para poder meterse en primera posición. Después como que aflojaron un poquito el ritmo, ¿no? Teniendo pobres resultados, ¿no? En Sanhok y en Erangel. Pero ahora son el nuevo líder de la competencia, un Alpha que empieza a imponer respeto ante todo el ser, ante todo el resto del grupo, ¿no? Del torneo Corsario, y demostrando también qué se les espera para lo que es la final. Ahí está, chicos. Nosotros nos separamos y ya volvemos con el cierre de las transmisiones. We'll be right back.